book every wing Casi un año. A los presidentes y buenos días por la mañana. Esto es lo que está escuchando ayer. El bigotón strikes back. Mira, esto en momento lo tengo así, ¿no? Si no se ve mucha puerta ahí, tío. ¿Qué tal? una gracia el Este parece un. El bigotón. Parece un pizzero, tío. De hecho, no había uno que era pizzero. ¿No hay un moto que es igual pero con un gorro de, de chef o algo así que parezca con pisero? O algo me suena, ¿no? <laughs> Hazle caso a Laura, no te queda bien. Ayer no vea, ¿eh? O sea, no le gusta, pero de verdad, ¿eh? No en plan... Eh, no te queda bien, no, no, no le gusta nada, ¿eh? Ayer se puso, me lo repitió 500 veces, André, por favor, no, por favor, no, de verdad te queda horroroso. Yo, es que no me gusta nada, me da miedo, tal, no sé qué. No vea, ¿eh? No sé qué decir, rollo, tío. Respétame. Quiere que parezca mayo. <laughs> da miedo. <laughs> da miedo. Da un poco de miedo, sí. Pero el miedo no lo tiene que dar un bigote, lo tiene que dar el corazón de una persona. O su cuchillo, claro. <laughs> Un depredador. No tal <laughs> que coño 40? Oh. oh. Yo todavía tengo. Me he levantado a las ocho y media, ¿eh? Por cierto, para llevar a Laura a eh, su examen de conducir, el teórico. Que me acaba de decir por audio, que sabe que ha fallado dos y que otras dos las tiene en duda. A Zinske huele a pinchazo, porque creo que. Ah, no puedes. Puedes fallar tres, ¿no? Es verdad. Perdón, creí que solo podía fallar dos. Ah, bueno, pues sí, con, con que una de esas dos que tienen duda la haya acertado. Tres máximo, puedo, puedo a ver, a ver. Dice que ha fallado la de. La de. La altura del camión, o no sé qué. La altura de un camión que ha puesto 3 metros y era tres metros veinte o algo así, no me acuerdo. Y otra que dice. Esta sí me parece más importante, dentro de gilipolleces. <laughs> que si un policía. Bueno, a ver. Es que además son las típicas cosas que, si no lo haces bien conduciendo, no te va... Da igual, en plan, uno le pregunta qué hago, ¿sabes? Bueno, la del el poli, haciendo así con el tubo este amarillo, fosforito, ¿sabes? Que, que ponía entre las respuestas que era aminorar la velocidad, que es lo que ha puesto ella. Yo también habría puesto eso. Si un poli te hace así, que reduzcas, ¿no? Reduzca hasta detenerte en, en caso de. En, si el tío se te queda mirando, esto es la universidad de la calle. Si un policía está haciendo así y tú vas. Normalmente tú va, le vas mirando a la cara. Y si él se te queda mirando, pues te paras, ¿no? Para ver si te tiene que decir algo. Si el tío está haciendo así y mira para el frente, pues, ¿no? Sin yo saber ya nada del teórico, lo haría así, ¿no? Si te hace así es que pare, pues sí. Si te hace así es que pare y por eso lo ha fallado. <coughs> policía aparcando aviones. Me saqué el, el carnet de verano y ni me acuerdo ya. Imagínate yo. Si un poli me hace eso, me rayo porque no tengo carne. Es para que acelere. Yo solo estar por atropellar al policía directamente. Bueno, en fin, pues eso. 50% a probar. Sí, ahí está. Sí. Supongo que es porque las demás 26 las tendrá claras y eso. ¿no? Y es que tampoco sé cómo... ¿Por qué sabe que esas dos...? O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho ella al terminar el examen? ¿Ponerse a mirar apuntes o algo así? ¿Para corroborar esas preguntas o qué? No sé. No sé cómo sabe que las tiene. Porque el, la corrección no te la dan, ¿no? En el momento ni nada. ¿Dónde hizo el teórico? En tráfico. En Málaga, en tráfico. Le he llevado... Ya te digo, esta mañana. Me yo con la moto. Se me han congelado las manos, tío. El Lario me regaló el otro día unos guantes de moto... Eh, por el amigo invisible y no vea, me quedan enanos, tío. Cuando me los probé en el momento no parecía, pero ahora me, lo he, o sea, me los puse el otro día y cinco minutos de moto, me quité los guantes. Tenía el pulgato rojo, los nudillos todo rojo, todo apretado, hermano, que dolor. Me quedan todo pequeño y encima son incómodos, son en plan, tienen eh, protecciones por aquí y tal, son, parecen de motocross. ¿eh? Habrá mirado otro test si hay 20.000. Ah, ¿qué, ¿qué ha hecho? Mira otro test que tenga las preguntas esas preguntas también, o algo así. Pero no sé, es raro, ¿no? O es la típica de acordarte ya luego de la prueba, ¿no? Lo hice hace poco en Madrid, la probé grande, tío. Me alegro. ¿Ya ha, ha hecho el práctico también, Spirit? Dan una plantilla. Tudududu. Ah, normalmente esas preguntas las sacan de una bolsa pública que puede encontrar por internet. Seguramente las buscó. Vale, vale, entiendo. Entiendo, entiendo. ¿No ha puesto música? Sí, ¿no? Se está escuchando un poco a lo mejor. Pero... Eh... Es que los que no tienen protección no sirven de nada. No sirven de nada en la caída. En la con... O sea, en el frío sí, ¿no? <laughs> yo los que me ponía. Yo me compré. O sea, yo los únicos guantes que he tenido, que es que los tengo ahora extraviados. Eh. No eran de cuero, que suelen ser los guantes, ¿no? O los guantes así. O sea, yo cuando me informé un yo de guantes, había guantes como más de invierno, que suelen ser los que más se utilizan, y luego guantes de verano para los sitios que son muy calurosos, ¿no? Y yo me compré los de verano. Y los de verano ya me servían en invierno, y en verano me daban demasiado calor, imagínate unos de invierno, ¿no? <coughs> ya no me caigo. <laughs> es eh... lo de siempre. O sea, aquí estamos. En la moto siempre está el mismo debate, yo creo, tío. Es lo que dice Osama: dice, si no tienes protección, en la moto, país seguro, tienes que ir incómodo. O tienes que pasar calor, tienes que ir incómodo, tienes que ir, ¿sabes? En plan, y es lo de siempre: en algún momento te puedes caer, pero normalmente el 99,99% ,99 del tiempo que conduces en la moto no te caes, ¿no? No sé si me explico. A ver, estoy diciendo. Para muchos estaré diciendo las gilipollas. Porque dirán, sí, pero cuando te caigas, mmm, te puedes hacer mucho daño si no vas protegido y si sí, tal. ¿no? Pero es, es una rayada, es rollo. Mmm, por ejemplo, la forma más segura de conducir en moto es llevar casco, no, hombre. La forma más segura de conducir en moto es llevar un mono, ¿no? O sea, un mono de. En plan, de cuero también y todo el rollo. Eso esa es la buena forma, rollo ahí. Si te caes en ciudad y tal. Seguramente te hagan muy poquito porque protege muy bien. Vale, que voy a ir en verano en Málaga con un mono de cuero. Sabes, ¿no? Lo suyo sería para no. Pero mono bueno, de compañía. Pues eso se extrapola a todo, ¿no? Rollo. Cuanto más incómodo va o más calopasa o tal, más seguro vas ahí. Pero claro, mmm... llevo ya, por ejemplo, yo conduciendo. Nunca me, me he caído. Nada, una tontería que no me he hecho nada ni nada. Pero en plan, no me ha pasado nada en cuatro años, que yo sé que esto no tiene que decir. Imagínate haber conducido todo lo que he conducido, que he ido en manga corta y tal, haber ido con un mono. Rollo, habría sufrido muchísimos días de mi vida en los que en realidad no me ha. ¿no? No, a lo mejor lo estoy planteando mal, ¿eh? Lo estoy planteando mal, Osama. Yo lo que siempre llevo es el casco y lo guante, la chaqueta, el mono, el plantalón, solo lo uso en salidas con grupeta claro, ahí está. Lo que con ¿qué he dicho, conducí, conduje. ¿Es lo que he conducido? Es lo que, es lo que conduje, ¿no? Estás siendo ventajista, ¿no? Ya. Estoy valorando la situación desde el punto de vista de que no me ha pasado nada, ¿no? ¿Te refieres a eso, ¿no? Ya, yo sé que a lo mejor no lo estoy planteando bien. Consejo para los chavales. No, 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 no. se move, si es lo que te digo. La en la salud nunca se escatima lo suficiente, ¿no? ¿Se dice así? En plan, nunca se invierte lo suficiente. Es lo más importante, la seguridad. Pero es muy difícil... Mm, es que ya te digo, se extrapola mil cosas. Por ejemplo, los suyos es que no bebiésemos ni una gota de alcohol en ningún momento de nuestra vida. Pero es como que, aunque con la salud no hay que jugar, uno siempre juega, ¿no? Siempre dice, bueno, un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿no? <coughs> El sesgo del superviviente se llama esto, ¿no? Es lo de siempre, hasta que pase y será más grave por no ir seguro. En cuanto a comodidad muy grande la diferencia, pero claro, uno nunca sabe. Claro, claro, lo que te digo, en plan es que de hecho, si yo tuviese que ir en verano, por ejemplo, con mono o lo que sea, o, o, o ir siempre con las manos, que, ya te digo, con unos guantes a lo mejor que fueran más... Que, los guantes no creo que haya guantes súper incómodos ni nada, seguro que hay guantes que protegen bien, que no son incómodos, si son de tu talla y todo el rollo. Pero imagínate, alguna incomodidad y tal, terminaría ya dejando la moto, ¿sabes? Antes de caerme ni antes de nada diría, uff, paso ya de conducir moto porque paso muchísima calor, estoy muy incómodo con esto, estoy, ¿sabes? No sé. <coughs> No, te quieren trozo de asfalto pegado en una quemadura por el rozo de una caída con el cepillo. También es que ese tipo de accidentes en los que sufres tanto con el asfalto, te haces quemaduras y todo el rollo, yo creo que requieren ir a un poquito de velocidad, ¿no? O bueno, no, yo qué sé. ¿Te puede pasar eso yendo a, a 40 por hora, por ejemplo, en ciudad? En plan, desollarte vivo. Con asfalto caliente 100%. Sí, ¿no? Es que yo no me acuerdo. Es que yo, yo me caí una vez, lo conté hace tiempo, ¿no? En la rotonda de Teatino, esta que había una fuente que echaba agua y tal. Es verdad que era por la noche, agua. Supongo que ahí el asfalto. Me acuerdo que me caí y que, vamos, parecía un doble yo, o sea, un. Un actor de estos de, de acción de doble, ¿sabes? Pero yo no me hice absolutamente nada. Me caí y además no creo que fuese especialmente lento, ¿eh? O sea, no iba rápido, estaba tomando una rotonda. Pero en plan, me caí absolutamente, no me hice nada. Me levanté tal cual del suelo, cogí la moto, me rayé por la moto, tal. Eh, tenía sed. Y, pens y ahí me acuerdo que pensé: a lo mejor para hacerte daño tienes que ir a cierta velocidad. ¿no? <coughs> y las peores son las más tontas. Agua, ah, bueno, más pintura de señales caída ya. A 40 es una cuestión importante, pues entonces a lo mejor no iba yo ni a 40, ¿no? A ver, claro, has frenado, estás tomando una rotonda. No sé, o sea, evidentemente todo el mundo. O sea, lo lógico es lo lógico, en plan, cuanto más seguro vayas mejor, está claro, ¿sabes? Y por lo tanto nunca se va suficientemente seguro, ¿no? Pero es lo que te digo, en plan, hace uno el, el sacrificio de ir todos los días. Incómodo, porque por ejemplo, en el caso de lo del mono, está claro, ¿no? En plan, no sé, lo he pensado mucho, de verdad, porque yo valoro mucho la salud, pero es que no, no, no lo veo. En plan, ya te digo, dejaría simplemente de conducir la moto, ¿no? No iría en moto porque sería demasiado, demasiado coñazo, ¿sabes? Tuviste suerte y crees que lo normal es eso, pasa mucho ya. Yo me pegué una 840 y pico cabrón encima. Llegué al quitar miedo y cuidado. <laughs> con el monito. Si vas por la ciudad, yo teniendo un accidente. Ir... Claro, es que otra cosa es, efectivamente. Yo estoy hablando de motos de 125 que no coge la autovía. Otra cosa es autovía. Ahí ya me, evidentemente me rayaría más, ¿sabes? Aunque es verdad que se supone que en autovía tienes una conducción más segura o que hay menos. O sea, en realidad en ciudad pueden pasar más movidas, ¿no? Además, con el tráfico, tal. Pero es verdad que ya ahí estamos hablando de una velocidad que sí te vas a matar. O sea, yo no podría ir en autovía con manga corta. <laughs> Me sentiría. No sé. Sentiría como si fuese yo una hoja de papel en una inc incineradora, ¿no? Rollo. Buscando el huequito para no matarme, pero vamos. Eh. Pero claro, te estoy hablando de ciudad, claro. <coughs> Supongo que, dices si vas por ciudad teniendo un accidente, yo teniendo un accidente iría como siempre. Si te toca, te toca. ¿Cómo? Si vas por ciudad, yo teniendo un accidente iría como siempre. Eso no lo entendí. entendido. ¿Cómo que si teniendo un accidente? ¿Es que no depende solo de ti? No, no, yo no he dicho eso, evidentemente no depende de ti, claro. Tú puedes ser mejor todo el mejor conductor del mundo si te cruzas con un inconsciente, claro, claro. Eh, a ver. Aún y con todo esto prefiero la moto que el coche. Poder aparcar prácticamente donde sea no tiene precio. Por ejemplo, eso también. En realidad, si te, eh, ya esto yo, yo también he dicho eso muchas veces, ¿no? Todo el mundo sabe, en plan. Nadie puede decir en la vida que la moto sea más seguro que el coche. Eso es una mentira, ¿no? El coche siempre va a ser más seguro, ¿no? Que la moto. Y aún así miles y miles de personas utilizamos motos. ¿Por qué? Porque estamos mmm, priorizando algo así, la comodidad de, que da la moto a la seguridad que da el coche, ¿no? Es lo que te digo, en plan, muchas veces lo pienso y digo, joder, suena a que, soy, a que somos muy inconscientes, ¿no? Pero... No sé, también es verdad que es que en la vida hacen muchas cosas que no son lo más seguro. O sea, siendo honesto y con la hipocresía a un lado, mmm, pues por ejemplo, lo que te digo del alcohol, de cosas, en plan, realmente... Hacemos tantas cosas que no. <laughs> ahora quieren que se haga un curso para la moto, Andrés. A mí me ha dicho alguien, no sé, mi hermana, mi madre o qué, que, que no iban a que, que querían ahora poner. O sea, quitar que con el B. Con el carne B, el de coche, pudiesen mmm, conducir motos de 125 o menos, ¿no? Que eso lo quieren quitar. Y por cierto, yo no sabía que fuera nos hacía eso. Por ejemplo, en Francia. Según me dijo Laura el otro día No puedes conducir eh, Una 125, ¿no? Con el carnet de coche, ¿no? Ni en Francia, ni en Alemania Que eso es aquí en España, ¿no? Yo no lo sabía eso ¿eh? O sea, que yo no podría alquilar fuera una moto Para pillarla y eso ¿Nunca te ha abierto una puerta algún coche Al pasar con la moto? No, porque yo nunca paso cerca de... Yo intento evitar... O sea, es que no sé cómo decirlo Intento evitar pasar cerca de coches Aparcados, ¿sabes? Porque estoy siempre rayado pensando eso, precisamente. <coughs> que no siempre es posible, pero... No sé, ¿cómo decirlo? Sí, ahí está. Conduce muy a la defensiva. ¿no? A ver, un momento, espérate, que me he quedado por detrás leyendo. Eh... Depende de la ciudad, Maranco que concreto, una ciudad para ir verdad. Perdón, perdón, espérate, que me he quedado muy por detrás. Ah... Vale, aquí estábamos leyendo esto. <laughs> Los miedo dan miedo, no lo quita. Acabo de llegar. Ah, mira, justo lo acabo de decir, de Craushado. Acabo de llegar. ¿Sabes cómo irá lo de que ahora ya no puedes conducir moto de 125 en la de coche? Coño, pues no te había leído y justo lo estaba comentando. Uh... Es que el último paso a nivel de seguridad no coger la moto, por duro que suene. Claro, claro, lo que te digo. Me da igual, los son peligrosos. Vale, aquí estaba leyendo lo de Don LBZ que dice: Yo creo que mi carnet de moto lo tiré por sacarme el, el B. Y resulta que ahora quieren que se haga un curso. Ahora 70, lo busco a un curso, no tengo moto. <laughs> no sé si me está vacilando, no tengo moto. Eh, a ver, yo me imagino que cuando uno tiene carné, aunque lo tire ni nada, eso queda en el registro, ¿no? Plan, lo podrás pedir y todo el rollo, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Digo yo, a ver. tomé tomerando, no lo suelo llevar más como hago ruta. Guantes siempre. No <coughs> parece incómodo en exceso. En cualquier caída tonta. No, no, no. Los guantes no son nada incómodos. O sea, la verdad que guante siempre hay que llevar. En otros lugares, de hecho, obligatorio por ley. Y yo me los ponía, lo que pasa es que los perdí y no sé ni de dónde los tenía. Y ahora ya te digo, que me había regalado Darío uno, pero que me quedan enanos, tío. Me, te... me había pillado uno ya. Porque además ahora está haciendo un frío que flipas, tío. Aquí, cuando voy en la moto esta mañana y yo a las ocho y media de la mañana y se me han quedado... ¿Sabes cuando se te congelan las manos que notas el, la uña del pulgar pegada? Como que no, vamos, te falta tacto, ¿no? A ver, momento, ¿eh? Voy tres minutos por detrás. Cuesta haciendo un coche... Mira, es de algo tan sencillo como automedicarse, a no ir al médico cuando toca o comer mal, entre otras cosas. Exactamente, tío. Exactamente. Es que en realidad también pienso eso. Digo, hay tantas cosas que no hacemos bien por la salud ¿no? o por nuestra seguridad, ¿verdad? Y hay algunas que están más romant no romantizadas, sino mmm, que no se las hace tan... O sea, que están normalizadas, perdón. Normalizadas, ¿no? Tienes que hacer el examen de moto y auto por separado en Argentina, ¿no? A ver, Imagina la liada que, ha, que habré tenido ya entre las prisas que ya llevamos por llegar a tiempo, que éramos criados 16, 17 años y que nos apretaban en el trabajo ya. Si lo he dicho yo, Andrés cuajado. Sí, sí, es que como estoy leyendo por detrás, de tío. Si ya lo tenías, puedes. Si eres nuevo va a tener que hacer un curso previo para poder usarla. Ah, vale, vale, que ya lo tiene de antes, ¿no? Uh... Vale. los guantes, las zapatillas de alterofilia, la llave del coche totalmente. Sobre todo cuando me cuando me mudé aquí con Laura y tal, en plan, he perdido cosas de ropa, tío. Lo, lo que tú dices, las zapatillas de alterofilia, los guantes, que seguramente no estén perdidos, en plan, perdidos, de, están extraviados. O sea, tienen que estar en algún lado, pero no tengo ni idea. Porque como hay tanto, en plan, puede estar en esta casa, en múltiples armarios. Eh, puede estar en la casa de mi madre, en múltiples armarios, en la casa de mi tía. Mi tía tiene en Torremolino un... Un almacén, o sea, como un sitio donde allí hemos dejado también cosas. También puede estar allí en casa de mi abuela. Pueden estar en tantos sitios que. Y tienen que estar en alguno de esos sitios, seguro. Porque las cosas no desaparecen sin más, ¿no? La zapatilla del terofil decía a mi madre que a lo mejor alguna vez me la dejé en el Crossfit, y todo el rollo. Pff, podría ser, pero me extraña mucho, la verdad. O sea, no alguna vez, sino que justo el último día que fuese al Crossfit, justo el último. Pues si hubiese sido antes, me lo, me lo habían dicho después, cuando he ido. Y bueno, lo vieron todas, vaya. Entonces. Yo creo que están en algún lado, pero está extraviado, tío. Uh, si me uh, la moto más me, me quería morir. Casi que va a compensar más y por el carnet de moto de mayor cilindrada. Eh, cuando ya eres. Sí, o sea, sí, realmente sí. Más o menos, Es que si ya tienes que hacer. Antes lo del A1, el A1 es, ¿no? Estaba bien porque te lo podías sacar con 16 años, ¿no? Y ya podías conducir no, tú podías conducir con 16 años una 125, ¿no? Mira, ya estoy aquí arriba prácticamente eh, entonces, bueno, ese era, ese era el interés, porque es, ya con 18, pues dice, me saco el coche en 3 años tengo, tal, no sé qué si ahora ya vas a tener que ser a los 18 a sacarte el carnet pues ya dice, para eso me saco si igualmente vas a tener que hacer un examen, para eso me saco el de el, el A2, ¿no? luego la A2 y el A, claro El A1 y el A2. Sí, ahí estamos. El A2 es el de ya de mayor cilindrada y el A, las más grandes, cuando ya pasa el tiempo. ¿no? Con 16, la moto de 49, no de 125. Con 16 es el A1 y el A1 sí que te permite 125, ¿no? Con 16 sí podías conducir a 125, ¿no? O es que estás limitado por edad y dices, no, yo diría que sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Para sacarte el A necesitas tener experiencia previa con el A2. ¡Ah! Pero, Sama, eh, para sacar el, el A es un permiso que también te sacas en un examen. ¿Una vez que tienes el A2 y pasa el tiempo? Yo creí que se transformaba automáticamente. Como pasa con el A1, con el B y la utilización de la moto. El A es un curso de autoescuela. Ah, es un curso de 9 horas. Vale, 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 vale. Creía que simplemente teniendo el A2 y pasaban dos años, pues ya tenías el A, ¿sabes? Vale, vale. Vale, vale, vale. No sabía eso. ¿Cuál era la diferencia de cilindrada, tío? Del A2 al A. La? Vamos, yo. A mí que no me gusta la moto grande, sé que en caso de sacarme el A2, no pasaría de ahí, porque. Para poder usar ya cualquier moto, ¿no? ilimitada limitada y Sin límite, no, pero me refiero. Con el A2, ¿hasta cuándo puedes conducir? 35, que esos son. Una 500 o por ahí, ¿no? 500 de cilindrada, ¿no? No sé cuándo lo cambiaron, pero yo me saqué la 125 en un 16. Sí, 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 yo creo que es así, ¿no? La verdad, que, la verdad que es raro. O sea, la verdad que el sistema es un poco raro porque puedes conducir una 125 con 16 años, puedes ir por la autovía ¿no? y no puedes sacarte el de coche. Es raro, ¿no? En verdad. Vamos. 48 caballos. Y claro, lo que hace, es verdad que la gente lo limitaba, es verdad. Dice: Yo tengo una 900 limitada a 47 caballos, vale, claro, claro. y luego le quita la limitación, ¿no? Si te sacas el A, ¿no? A mí me parece bien lo del curso, porque tengo el carnet del coche de 10 años. Me pone a conducir la moto y la lío. Eso es lo que uno puede pensar, pero yo no tenía ni idea cuando cogí la moto. Y la verdad, que es una bici motorizada, digamos, ¿sabes? O yo lo, lo he notado así, vaya. Tenía ni idea, encima me fui a una moto de marcha cuando yo no tenía ni puta idea de nada. O sea, eh, mm, al final las normas de circulación son las mismas. Con la diferencia esta de que con las motos, pues tú sabes, no tienes que contenerte te hace las de hacer las tareas de filtrar en movimiento, tal, no sé qué. Pero vamos, que funciona igual. De hecho, tú puedes conducir como conduce un coche, ¿no? Plan, plantándote detrás del de delante, tal. La, la circulación es la misma, vaya. Y a nivel mecánico, la, lo que es la conducción del vehículo es más sencilla que, que el coche, ¿no? Bueno, más sencilla o lo, o lo mismo, ¿no? Sobre todo si es una scooter, ¿no? Dos <laughs> días el coche más seguro, creo que por la cabeza. Es po, por po, la cilindrada de la edad. Una de no pasa de 100, un coche y a llegar a 200 ya, pero pff, aún así, yo qué sé. Que ir a 100 por autovía ya es velocidad suficiente para matarte. Para matarte, puedes matarte a cualquier velocidad. Pero quiero decir que ya es una velocidad. Y en la autovía con 16 años y yo qué sé. Ya hay motos con más caballos. 15 que no debería de llevar llevas. Por ejemplo, no es lo mismo una moto de 125 4 tiempo que una moto de 125 2 tiempo. Ya que las dos tiempos tiene más potencia, Aparte, lleva mantenimiento, tal. Pero bueno, más de 15 caballos no puedes llevar con la. La limitación del B, del carnet B o de la 2, perdón, de la 1, no solo es de 125 cilind cilindradas. Bueno, de hecho, la cilindrada no está ni limitada, ¿no? O sí está limitada. En plan, la limitación es de potencia y no puede superar los 15 caballos, ¿no? Es decir, una moto sencilla pero tiene sus cosas. Sí, 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 obviamente, claro. Digo, la conducción básica, rollo que yo no creo que ninguna persona que conduzca coche que sepa circular. Vaya a tener ningún problema con la moto, ¿no? Creo yo, vaya. Al principio va a estar un pelín más tonto, pero yo quiero que me adapte en una semana o dos. No note algo súper. Sí, ya. Además, ya lo sabéis. Esto, los que habréis sacado, los que hayáis sacado el carnet de coche, lo sabéis. Un coche no es difícil. O sea, un vehículo no es difícil mecánicamente de pilotar. Normalmente, digo a nivel, no digo que sea Fernando Alonso o que sea un pedazo de conductor, pero que no es difícil. Lo más difícil es circular. Circular sí que es complejo y que lleva su tiempo adaptarte y todo el rollo, ¿no? Pero, pero lo que es la conducción del pilotaje de la máquina no es difícil. Es un juego de, de, de dos pedales. Bueno hay una bici, patinete. Realmente cualquier cosa que, que sea supera la velocidad natural es jugarnos en la vida, una bici, un patinete. A ver, es que si nos ponemos así ya, rollo, tal, que yo entiendo lo que quieres decir, pero hasta salir de casa, es lo de siempre. En plan, la forma más segura de tal es quedarte en tu casa. Y luego te sale otro que te dice, bueno, en verdad no, porque es malo para la salud. O sea, en la vida, la verdad, siendo honesto y tal, hay que enfrentarse a. Mmm, a la vida, ¿no? En plan, <laughs> a los infortunios, ¿no, rollo? Uno se puede morir de muchas cosas y además ser perfecto y mantener. Todos los puntos de salud al máximo. <laughs> Me ha quedado un poco de juego de rol, ¿no? Quiero decir, tener todo en la vida perfecto, la hidratación, el descanso, la, los niveles de todas las vitaminas, el perfecto balance de los macronutrientes. En plan, pues no sé si hay alguna Eso es el tío ese multimillonario que quiere alcanzar ahora la inmortalidad, ¿no? Eso es, ¿no? Si te asusta, eso ve caminando los sitios, porque también te puedes asustar ir caminando, ¿no? En plan, salir a la calle y decir, ¿me puede pasar algo? <laughs> Se limita la potencia-peso, claro Ahí está el vacío legal de tener carne de coche Y pillarte una 125 dos tiempos Mmm... A ver, espérate. <laughs> Hasta correr es malo porque si te caes corriendo te va a hacer más daño que andando. <laughs> wow. Circular en moto te obliga a tener una conducción defensiva si valoras algo tu vida. La gente es muy agresiva con los coches por lo general. Bueno, no es que sean agresivos, pero con que te salga uno solamente. <laughs> la vida hay que enfrentarse a la vida. Andrés, Todo tiene algo malo en la vida. Se trata de encontrar un equilibrio como en todo. La única cosa, yo así lo veo yo también. Lo único es que es verdad que todo esto es muy subjetivo, ¿no? Encontrar ese equilibrio, eh, por ejemplo, el yo es que siempre me acuerdo de lo mismo, el alcohol, ¿no? Beber alcohol. Está mal, pero eh, beber alcohol de manera social es algo en nuestra sociedad. Vaga redundancia. Como muy. Muy normalizado. Está muy integrado, ¿no? Eh, e incluso personas. O sea, ni siquiera tienes que ser un hippie de la vida. No, espérate, no sabía lo que iba a plantear. En plan, quiero decir. Por la puta cara Me estoy quedando en blanco, me pasa bastante, ¿eh, tío Debe... o sea, Nunca os pasa a vosotros, tío ah, Yo de vez en cuando me quedo en blanco <laughs> Que me hace gracia, te parece que estoy loco O que le doy a las drogas eh, De vez en cuando me quedo en blanco Y cuando me empiezo a quedar en blanco Me empiezo a agobiar tela Porque ya mi mente ya no es capaz de escapar de, de eso Es capaz de escapar, joder eh, rapero Te haces mayor eh, el otro día me pasaba, tío, cuando llamé por teléfono. Llamé por teléfono a, ah, a la grúa. Y le digo: Hola, buena. Mire, eh, anoche es que perdí en mi coche. O sea, perdí mi coche, perdí la llave del coche. Y de repente empieza a saltarme el pensamiento de: ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes que decir? Te estás quedando en blanco. Y ya me empiezo a agobiar yo solo. Te estás quedando en blanco. De aquí ya no sale, de aquí ya no sale, Te lo juro. Eso me pasa desde hace dos o tres años, tío. Te lo prometo, te lo prometo. Y es como una lucha interna con mi mente de decir: Coño, déjame ya y déjame pensar, ¿sabes? En <laughs> No pasa a ninguno, tío. Eso puede ser el estrés, aunque no te veo muy estresado. Yo tampoco, ¿no? No, la verdad que no. Yo creo que no es estrés. Yo, todas las cosas que se achacan al estrés, no, la verdad que soy una persona... Es locura, ¿no? Me pasa. Tiene los ojos llorosos, ¿no? Como mucho un poquito rojo que he estado, Esta mañana me he levantado temprano y, y luego encima me he puesto. Ah, Ahora os voy a enseñar. Tenemos que hablar un poquito de la partidilla, ¿vale? He hecho cuatro cosas en la partida nuestra de ayer en Maya. ¡Sin nosotros! ¡Sin nosotros! Ahora, ahora os explico las tres cosillas. No sé, pero me pasa, me pasa, ¿eh? En plan, es principio de demencia. <laughs> Fuera, tranquilito por dentro, que me llante. Es el miedo de con darte congelado en directo aquí en Twitch. En psicología se conoce como síndrome Calvillo Kiwi. <laughs> me lo iba a creer, lo que pasa es que, claro, si han dicho otro usuario, a lo mejor que no conocí tanto. <laughs> Calvillo Kiwi, a ver, todo guapo. El nombre. <laughs> que... Mmm, a ver, ¿qué estaba diciendo, tío? Me he quedado tal. El alcohol. No sé lo que iba a hablar del alcohol. Coño, que mucha gente bebemos alcohol y... ¿Quién somos nosotros para valorar la subjetividad de...? Ya, pero solo bebo estos días, ¿sabes? En plan... Lo mejor sería no beber nunca, ¿no? Bueno, ¿quién somos nosotros? Si eres un estudiante de medicina que conoces perfectamente cómo el cuerpo asimila, qué, cuáles son los efectos realmente de tomarte, por ejemplo, una copa a la semana o algo así, pues sí. Yo realmente no lo sé. Yo no sé si realmente el alcohol bebiendo una copa, eh, que yo no bebo una copa a la semana, pero da igual. Imagínate que bebes una copa a la semana, sales el fin de, tú bebes una copa. No sé si eso realmente está. Afectando en algo, neuronalmente o lo que sea, no tengo ni idea. Pero que la grandísima mayoría de personas no sabe este tipo de cosas eh, y da igual, pues uno hace sus propio juicio su propio. Se juega la vida como uno valora, ¿no? Entonces, como ese ejemplo, mil cosas, ¿no? Uno se las juega en la vida muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que valorar la salud, por supuestísimo, y es lo más importante que tenemos. Yo lo tengo clarísimo. Pero claro, no puedo decir esto y luego hacer ciertas cosas, ¿no? Como. Yo qué sé lo que te hablábamos el otro día también de en, en conduciendo y tanta, por ejemplo ponerte a una velocidad que no deberías ir, ¿sabes? Por ejemplo la velocidad es una cosa tan subjetiva a la velocidad. La ley la norma dicen que 120 en autovía, ¿vale? En plan y tú dices y yo 120 tal en algún momento se me queda corto, vale, voy a 130. Estás yendo bien a 130 es es, es muy objetiva. En plan no sé si soy el único que piensa que la ley está hecha porque está. A ver si, sí, es que de repente me estoy poniendo muy rebelde, ¿no? La ley me imagino que muchas veces estará porque está todo muy estudiado, ¿no? Están medidos las estadísticas de muerte de tal, ¿no? Realmente. La velocidad es la que es. La velocidad relativa, no subjetiva. ¿Qué dice? Espera, <laughs> espera un momento. Es que a veces me eh, hablo de muchas cosas a la vez y no me. tal. 10 kilómetros no cambia nada. Entonces, 130 y 140 solo son 10 más. Y 150, ¿saben? En plan. Es lo que te digo, en plan a 100. Cien... Mira, si tú ves a una persona que va a 130, tú te subes en el coche con una persona que va a 130 por la autovía. Si conduce bien, en plan, quiero decir, sin hacer cosas raras, volantazo, ni moverte raro, casi nadie se preocupa por esa velocidad. A casi nadie le parece eh, una velocidad demasiado rápida, la verdad. Y a 130 en la autovía. Entonces, por eso digo que es subjetivo, ¿no? Ya, ya está fuera de la legalidad, eso no es legal, ¿no? En España. ¿Y por qué eso te parece? No te parece rápido. Y en cambio, a lo mejor 100, 140 sí. Hay mucha gente que tampoco le parece rápido 140. 160 sí, ¿no? La mayoría de gente 160 ya le parecerá rápido. En plan, a esto me refiero, ¿no? Como una persona luego cuando conduce decide si está conduciendo rápido pero en la seguridad, ¿sabes? Se siente seguro. En la, a esto no sé, no sé si me explico, me explico muy mal. Pero quiero decir que a eso me refiero con esa sensación de estar cubriendo tu vida o cubriendo tu salud, ¿sabes? En las cosas que, hace, que haces, dentro de... Eh, no sé cómo decirlo, tío, en plan, de, dentro de que quieres no estar incómodo o te, tener más comodidad en llegar a algún lado, o sea, en hacer alguna cosa. Joder, ¿cómo me cuesta explicar esto, tío? Es todo el rato una puta balanza, ¿no? Tú, en, una, en un lado de la balanza, pones el peligro y en la otra lo que obtienes de esa situación, ¿no? Entonces a eso me refiero, como el peligro se ve tan subjetivo de una persona y de otra, ¿no? Pues esa balanza sube o baja muy distinto a cada uno, ¿no? ¿Me explico? A ver, espérate. Depende del coche, ¿está? Cuando más rápido... <coughs> Para adelantar un coche puede llegar a los 140 legalmente. Mira, esto, por ejemplo, son cosas que sí que tiene que saber uno y a mí ya se me olvida, tío. Eh, que yo sepa, no. Tú tienes que. Tú te puedes. o oh, sí. Tú podías aumentar la velocidad en no sé cuánto para adelantar, pero no podías. Nunca podías pasar esos 120, ¿no? En plan, tienes que superar. Pero claro, entonces a que... Eso es algo que lo han quitado. Vale, antes se podía o okay. qué. Ya no vale. O sea, si hay alguien a 120 por el carril izquierdo, tú nunca lo vas a poder adelantar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en realidad es cuestión del que desde el de, la, el de adelante, si no está... Pero no, es que realmente es así, ¿no? Porque incluso aunque lo veas a 120 por el carril central, tampoco podrían, ¿no? Ya la han quitado. A ver, perdón. Eh, que voy a leer ahora cuando he dicho esto. Mm. Momento, eh. <laughs> claro, hay gente que no se la juega nada y hay quien parece que no le importa su vida. Yo nunca he conocido a una persona que no se la juegue nada. Es que, ya te digo, supongo que valorar eso también es subjetivo, pero... Mmm, ¿Quién coño no se la juega nada en la vida? En plan, es que realmente... En plan, la propia frase es subjetiva. Salir de tu casa, te la estás jugando. Pero quedarte en casa también te la estás jugando a nivel de salud, ¿no? Física y tal, ¿no? Realmente todo es, se puede valorar y subjetivizar, como. Subjetivizar, subjetivar. Como coño se dice, tío. Que claro, todo puede ser subjetivo, ¿no? En plan, todo puedes decir, no, es que tu forma de vivir la vida es no es la más segura. Y la del otro tampoco, ¿no? A ver, a ver, un momento. Ya no es legal la. ¿no? Eso en derecho se conoce como la teoría del riesgo. ¿Ah, sí? ¿Lo de la balanza que he dicho o el qué? A ver, a ver, espérate que os leo, os leo. Hay que poner límites porque las personas son bobas, como las leyes y eso ya. He pasado mucho más miedo con el coche de un colega a 140 que con el de mi hermano a 180, depende del coche. No, bueno, y de, de conductor. Ahora ahora di la gracia ¿eh? que estoy aquí empanado. Es que si me quedo un poco parado sin leer, ya no llego, tío. Y como quiero leer todos los comentarios, no y en vale. Estar vivo es jugársela. Falsa seguridad en actos cotidianos. Uno se acostumbra a X peligros. Claro. No <laughs> si yo salvo en casa. Y si tienes un gil en casa y no sales de casa, te la juegas a abro debate. <laughs> a ver. Es verdad que te la juegas a volverte loco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salud mental. ¿no? <laughs> Estoy leyendo. Nada es objetivo en esta vida, salvo que si lees esto entero me debes un besito. Joder. Los Power Rangers decían sus colores por algo. Hay que poner límites a la locura. Eh, a ver. Esto que te digo, seguro que la filosofía y tal ha hablado de esto. Y, o a la psicología incluso había hablado de alguna teoría y alguna movida que no sé si eso... Lo que te digo de, de, del, del valorar el riesgo y la recompensa que obtienes con el riesgo. ¿eh? Porque la mayoría de gente, yo diría que el 95%, te podrá responder que lo más importante en la vida es la salud. ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe. Y no creo que... La gente no le haga caso por hipocresía. No creo. Seguro que. La, yo creo que mucha gente está realmente. O sea, la mayoría de gente estamos concienciados de que la salud es lo más importante. Lo que pasa es que. Mmm, la vida no va de hacerle caso a esa premisa y decir, por lo tanto, todo lo que vaya en contra de mi salud no lo voy a hacer, ¿sabes? No va de eso porque es verdad que caerías en un. No sé cómo decirlo, tío. En un absurdo, en una monotonía, en un. No sé cómo hablarlo, tío. Entonces, es interesante eso de cómo valora a la gente lo que considera suficientemente peligroso como para evitarlo y cómo no, ¿no? Y cómo cada persona lo valora de una manera distinta. Lo que una persona ve peligroso, otro no y etcétera. ¿no? Um... Para eso está la teoría de la fornicabilidad. <risa> <risa> En, la, en parte de las autopistas alemanas se puede circular sin límite de velocidad. ¿Crees que está bien? Eh, no, no creo que esté bien, la verdad. O sea, yo personalmente no lo creo, pero bueno. <coughs> por, por, es como, me parece anarquía, ¿no? Rollo. Puedes, puedes ir tú por esa autovía y de repente que vaya un tío a 210, le patine algo, haya algo el tal, ¡pum! Y se vaya contra ti, ¿no? Y te reviente, ¿no? Y yo, por cierto, mira que ha dicho uno el dinero y tal. Eh, ¿Sabéis qué juego es el...? Espera un momento, que si no, no llego arriba un momento. Decidme ahora que recuerde un juego. La salud es importante, disfrutar la vida también lo es. claro a ver, realmente disfrutar la vida, o sea ser feliz, es lo más importante en la vida. Lo que pasa es que entendemos que sin salud no podemos llegar a ello. La salud es como el, la condición sine qua non, ¿no? En plan, tienes que tener salud, si no no puedes vivir la vida, ¿no? no. <coughs> Lo que nos da unos hit salud. Antes se decían unas cosas que ahora otras, quién sabe si dentro de años se escucha. Se descubre que está mal hacer tipo de game, por ejemplo, ahora pensamos que es súper bueno, ya, ya, ya. Sí, que va cambiando mucho la ciencia, evidentemente. Remember the game. Eso te permite alargar la felicidad. Pero puedes ser feliz. Puedes ser feliz sin estar sano. No creo yo, ¿no? No sin estar sano, sino si, que faltándote salud. No sin estar sano. O sea, ¿qué, qué, valor, qué, qué consideras no estar sano? ¿no? Pero si te falta salud, si estás encamado, si estás. ¿Sabes, no? Yo creo que no. Que de, de verdad la salud es lo único que. No me querráis mal entender, vale, pero incluso sin dinero, lo que pasa es que el tema de sin dinero, claro, sin dinero, pero teniendo en cuenta que tengas dinero para cubrir la salud, vale. Si tienes dinero para cubrir la salud, esto es, pues no estar fuera, pasando frío, tener alimentos, todo el rollo, dinero para cubrir tu salud, podría llegarse eh, feliz, puede ser feliz, vale, en plan, tienes que ver la felicidad de otra manera, no con el mundo capitalista en el que estamos de propiedad, o sea, de, de obtención de cosas y tal. Eh, pero podría llegar a serlo eh, sin amor es muy complicado también sabes sin el factor social y tal pero creo que también podría llegar a serlo pero sin salud no imagino ningún contexto en el que pueda ser feliz estando falto de salud estando mal en plan estando malo en plan o oh, es que siempre me imagino en una camilla no pero vamos puede ser otra cosa menos drástica ¿no? también <coughs> Pero es que, claro, ¿qué valoramos por salud? O sea, hay muchas personas que tienen enfermedades que son incurables y aún así saben cómo ser felices y disfrutar del resto de las cosas de su vida. Claro, pero ahí esa enfermedad no te está impidiendo eh, hacer otras cosas, ¿no? Pff, supongo que esto también es, claro, yo, yo pienso siempre cuando digo falto de salud me refiero a un impedimento vital, ¿sabes? No algo que te acorta la vida, por ejemplo, a un medio plazo, a un largo plazo. O algo que, ¿sabes? Yo digo algo que te impiden. ¿no? Pero bueno, no sé. Tienes razón, en ¿verdad? O sea, ahora que lo veo así. No, vale. Joder, ahora me está costando, es verdad que le decís cosas que digo, wef, no sé qué decirte a eso, es verdad. A ver, puede ser sordo y feliz. Claro, claro que, o sea, puede y perfectísimamente. Es como lo veo, no, que no te impide eso tampoco, ¿sabes? Te estoy viendo en clase, te amo. Gracias por alegrarme las mañanas. ¿Sabéis cuando pillas un gripazo y te está, y en plan estás en la cama y lo único que piensas es a ver cuándo se me quita esto? Ahí no estás pensando ni en quién te ama. Ni en qué dinero tienes, ni en qué vas a comprar. No es en plan. Ah, estás esperando a que se pase ese estado, ¿no? Creo que estoy todo el rato como pensando en algo así, rollo. Algo que dices... Hasta que no se vaya esto, yo no puedo seguir pensando en otro tipo de... En algo que quiero hacer, ni nada, ¿sabes? Uh. Como que en clase sin vergüenza lo habéis dicho, Ronnie, grande, muchas gracias por los dos mesecitos, sin vergüenza. El Galba HP, muchas gracias por el Prime, Me voy a decir porque es que ya sin vergüenza yo. Selachi, muchas gracias por los tres mesecitos también, grande. Eh, Luna GC, mil gracias por los siete mesecitos. Ciudadano Descontento, muchas gracias por el Prime, bienvenido también, Ciudadano. Jorge Gallinari, muchas gracias por los tres meseditos eh, I'm Noob Game, muchas gracias por el Prime, bienvenido también, Palangana, con esos diez mesazos. Manu basi muchas gracias por los 28. Eh, y Feliaño, por cierto, que no te he dicho. Me dice feliz año, felices reyes Eh. Frau, muchas gracias también por los 11 mesecitos, casi el año ya, grande. Shiro, eh, WZZ, muchas gracias por los. Por el medio año ya, tío, de tier 1. Mil gracias por el apoyo, Shiro. Eh. Y creo que ya. No me salto ninguno. <coughs> Lol. Pero eso es más porque acepta ese condicionante en tu vida. No es más como una enfermedad repentina que te hace entrar en un bucle de infelicidad. No es algo crónico. O sea, evidentemente, ¿cómo voy a, cómo voy a comparar una gripe con un cáncer, por ejemplo? Pero mmm, no lo valoréis por enfermedades y, y gravedad de enfermedades, sino es lo que digo, por ese factor de impedimento, de... De que te inhabilita, ¿no? El cáncer, aunque te vaya a matar y todo el rollo, a lo mejor en ese mismo momento, que depende del, de lo que sea y todo el rollo, ¿no? Pero puede no tener impedimento para ti en ese momento, ¿sabes? Claro que puede en ese momento disfrutar de la vida, ¿no? Piensa en el dolor, claro, ahí está. Depende de, lo, de los dolores, de, de muchas cosas, ¿no? Pero es lo que te digo, yo estaba pensando más bien en la salud como un impedimento, ¿no? Como algo que no te permite ni pensar en. Que voy a gastar dinero, ni si lo tengo, ni si no, ni si tengo amigos, o no, o quien está aquí, o... el rollo. Lo único que necesito ahora mismo para continuar mi vida es que esto se me pase. <coughs> bueno, ¿por qué coño hemos empezado a hablar de esto? Empieza muchas cosas, pero con lo que tiene, trata de ser feliz. Al final es la actitud, sí. A ver, para la felicidad, la actitud, por supuesto. Lo está viendo desde el prisma de una persona que está bien. De pronto pasa a estar mal. Cuando estás jodido, siempre tienes buena actitud. Puedes ser feliz en tu desgracia. Ya, yeah. la verdad, que no voy esto. También es para <laughs> para pensar, ¿no? Para filosofar. Hmm. Acuérdate de lo del juego ya. Claro, si está en coma no puede ser feliz, eso sí lo entiendo. A ver, se puede buscar la felicidad absolutamente en cualquier estado de conciencia. No veas, ¿eh? la verdad, que es para pensar. El coma no porque es inconsciencia, pero se puede buscar la felicidad, o sea, se puede llegar a ser feliz en cualquier estado de conciencia humana. La felicidad subjetiva sí que sí. Sí, supongo que sí, tío. Se nos muere el André. <laughs> me he deprimido el trabajo y me deprimo aún más. Eh... No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. Por supuesto, en plan... Pero lo que pasa es que una cosa negativa no la puedes en en enfrentar como para que te haga feliz, ¿no? Puede no, no suponerte un muro tan grande para buscar la felicidad en otras cosas, pero en sí no vas a transformar algo en una... ¿No? Yo creo, vaya, no sé. Si acaban de tirotear delante de ti a toda tu familia y quemado tu casa, yo creo que es jodido ser feliz. A ver. Realmente, si lo miras. No. <laughs> claro. A ver, yo entiendo que este tipo de ejemplo, lo que pasa es que la gente dirá, eh, no, Me estás poniendo unos putos ejemplos que no vean. <laughs> Una cosa feliz Bueno, ya es que. A ver, felicidad, evidentemente, también es un término que se usa muy a la ligera y que. que hay más subjetivo que la felicidad. ¿no? Y otra cosa es la plenitud, dice ya. <laughs> Yo vivo en Zaragoza y soy feliz a pesar de mis desgracias. <laughs> oh, tío. Bueno, en fin. La verdad que ya me habéis... yo he tenido como muy claro esto de. Pero el, el, el que ha dicho que lo valores de una persona sana tiene razón, ¿eh? Es verdad que me cuesta a lo mejor salirme de mi, mente, de, de mi mente. O sea, yo en los momentos en los que más difícil me ha sido ser feliz es eso, es en la enfermedad, ¿no? En la enfermedad de una gripe y cosas así, ¿no? De lo que te digo, de lo que ya no pienso en ninguna otra cosa. Todo lo demás me da igual. No pienso en qué voy a hacer mañana, si ¿Sí estoy contento porque el fin de voy a salir con no sé qué, si voy a tal o cual, o tengo dinero para comprarme no sé qué, no pienso en nada. Solamente en a ver cuándo se me quita esto, estoy amargado, ¿sabes? Eh, pero es verdad que esto cambia, ¿no? Cuando estás en otro contexto, ¿no? Supongo. No sé, yo... Por mí siempre ha sido así de fácil el, la respuesta a que la salud es lo más importante, ¿no? Yo decía, claro, si es que sin salud no hay nada, ¿no? Lo que pasa es, claro, el sin salud... Ese sin salud también es subjetivo, tío. Es increíble. Es que... Por eso tengo también yo el emote este de relativo, ¿no? Todo relativo. ¿no? Eh... Después de una gripe más fácil ser feliz. Escoyatale. Espera, perdón, Escoyatel. No, Coyatale, le la cara. Escoyatel, mil gracias por los dos mesevitos grandes. Y Ronnie también, muchas gracias por los dos mesevitos. Nos... Ah, no te he dicho antes, tío. El de la clase. Gracias, Drabe, igualmente. Por ejemplo, la depresión, que es un caso de no tener salud mental. ¿Ves? No te. Claro, esa además es una de las más claras, ¿no? En plan. ¿Qué te impide ser feliz, claro. No será relativista, ¿no? La verdad es una sola o hay diferentes verdades de, según cómo se ve. <laughs> no será relativista tú, ¿no? Oh, mm, me imagino un RPG de filósofo, ¿a ¿vale? ver? Hello, traveler. Won't you be a relativist? Uh -huh. eh, a ver, lo que iba a decir del juego, perdón. ¿Conocéis un juego? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Conocéis un juego que es de una ruleta, que tú eh, abres la ruleta, ves dónde están los puntos, más tres, más dos? No sé cómo se llama, seguro que alguien lo conoce. Y te sale una tarjetita con dos nombres, claro, oscuro. Le das la vuelta a la ruleta y tú tienes que decir una cosa que salga... Ouija, tal, la ruleta, casino, gambling simulator, raz, parchí. <laughs> Toda la suerte. tenéis que conocer esta mierda, tío. Qué raro que todavía no me lo hayáis dicho. Oh tío, Raúl, muchas gracias por el medio año, tío. Grande, mil gracias, tío. Nada, ¿no? Sí. Para a ChatGPT. No, pues sé que no acordáis, tío. Eh... Está en mi cuarto si no lo conozco. Y yo, ¿Tú es una caja, vale, tiene una media ruleta, vale. Bueno, en realidad la ruleta es completa, pero tú solo ves la mitad, ¿no? Entonces tú le das vueltas a eso y, en y ah, es, un es una lo soñaste, el piso de Edu. Es una mm, eh, ruleta blanca, está todo blanco, excepto eh, cinco quesitos. Hay un quesito central que pone más tres, dos quesitos a los lados que pone más dos, y otros dos quesitos a los lados que pone más uno, ¿vale? Para puntuar un punto, dos puntos o tres puntos, ¿no? No sabéis cuál es, tío. Y entonces tú le vas dando vueltas a, a eso, o sea, tú tapas la ruleta, tú no la puedes ver. Eh, le das vueltas. <laughs> Yo lo he visto en TikTok. Eh, tú tapas la ruleta, le das vuelta. Entonces, sin tú ver qué, qué hay, sacas una tarjeta. Y te pone eso, por ejemplo, claro, oscuro. ¿Vale? Y entonces, imagínate que ha salido, ahora tú abres la ruleta para ti. Eso solo lo ves tú, los demás jugadores no lo ven. <laughs> comprar un tomando y, y ves a lo mejor que ha salido. Porque tú tienes que ver dónde han salido los puntos. A lo mejor han salido a la, a la derecha del todo, a la izquierda, por el medio. Imagínate que sale justo en medio. Entonces, la persona que está jugando y que tiene que hacer adivinar a los demás tiene que pensar en algo que esté entre claro y oscuro a la mitad. ¿Entiendes? Por ejemplo, Michael Jackson. <laughs> bueno, lo que sea, ¿no? En plan. Algo que se te ocurra justo entre. Pero claro, es súper subjetivo, ¿no? La gente en plan Eh. El trago. ¿Nos conocéis este juego, tío? Esto para <laughs> que te cancelen A ver, fuera coña, en plan más que ya son es lo que te digo, en plan, si tú pones, bueno, imagínate que no fuera lo oscuro, negro, negro blanco, ¿no? Y tú dices, porque además, evidentemente, el juego es para el cachondeo, ¿no? Si ponen hijo de puta, no sé qué, y dices a uno de los que están presentes, ¿no? En plan, el más guarro de la vida o no sé qué, ¿sabes? En plan, normalmente se utilizan a los propios jugadores o cosas así, cosas graciosas, ¿no? Es verdad que si alguien dice eh, Michael Jackson y pone negro blanco, pues ahí está la gracia, ¿no? De que la gente empiece y yo, yo qué sé, lo puedes poner en medio, bueno, en verdad, ¿no? Nació así y tal, ¿sabes? En plan, de eso va el, el juego, ¿no? No lo he visto en mi vida. Pues está todo guapo, tío. Card Against Humanity, no, tío. ¿No sabéis lo que es? ¿Cuánto tiempo lleva dándole a los canutos? Eh, es que no sé cómo buscarlo, la verdad. Y yo, pues está todo guapo, ¿eh? Os lo recomiendo un montón. Es que os iba a decir que jugando a ese juego el otro día con unos amigos del conservatorio, eh, salió. En plan, estaba jugando un amigo mío y, y, y le salió. Eh, lo quiero, lo necesito. Su tarjeta era lo quiero y lo necesito, ¿vale? Y nos dijo a nosotros, o sea, a la izquierda, ¿habéis entendido el juego, no? A la izquierda del todo, si nosotros puse porque tú tienes una flechita que tiene que marcar dónde crees que están los puntos. Tú los puntos no los ves. Tú, la ruleta está tapada cuando los jugadores ven la ruleta, ¿sabes? Entonces, tiene una flechita roja que tú tienes que mover y una vez que todos los jugadores han dicho, venga, lo vamos a dejar ahí, pues ya se revela la ruleta y se ve dónde estaban los puntos, ¿entendéis? Se entiende, ¿no? Wavelength, coño. Ese es. Grande, ¿eh? Oriblam. Ese es. Wavelength. Pues lo recomiendo un montón para jugar con un colega. De repente el puto va todo esto una... Os lo recomiendo porque está chulo, ¿eh? Es gracioso, tío. Este, este, wavelength. Ah, bueno, si pongo wavelength solo, juego. A ver si... Mira, ¿ves? Esto es. Así es. Así es, ¿veis? La ruletita está que os digo. Es lo que te digo, esta compuerta, ve, Tú la tienes así, se cierra, ¿ves? Es porque os voy a preguntar ahora una cosa, ¿ves qué opináis? Eh, se cierra, ¿vale? Se cierra. Eh, ¿Veis? Te sale aquí. ¿Ve que ponéis? Eh, hot, cold, frío, caliente. Imagínate que ha salido. Ah, no, era 432 perdón. Imagínate que. Que ha salido. Que a ti, al, al, al que tiene que preguntar, le sale así, ¿vale? pues tú ahora tienes que decir una cosa que sea si aquí es eh, hot y aquí es cold tienes que decir lo que sea una persona un objeto lo que quieras que sea un poco más hot que cold lo han jugado cuatro personas en total en serio no lo conocí no lo cono no lo he visto en mi vida pues yo lo recomiendo ¿eh? está muy guapo ¿Qué diríais, por ejemplo? Algo que sea ligeramente más caliente que frío. Es complicado. Está chulo, divertido, porque es complicado. O sea, lo más normal es sacar cero o dos, a lo mejor, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, templadillo. Claro, ah, pero templadillo a lo mejor lo consideras un poquito más frío que caliente, ¿no? Templadillo sería jugársela un poco, ¿no? 5 grados. Tiene que ser una palabra. No sé, yo la verdad que cada vez que me toca no sé qué decir. De hecho, el otro día tuve que pasar un turno porque digo, yo no puedo decir. Había una, me tocó una que era. Ocurre espontáneamente y ocurre lentamente. Y me tocó, creo que en medio, tío. Y yo dije, ¿y yo, ¿qué coño digo? Que ocurra ni lentamente. O sea, que, que no ocurra ni lentamente ni espontáneamente. Y me dijo mi colega. Eh, Gandalf, porque un mago no llega ni tarde ni rápido, llega cuando se le necesita. Me, me dejó cuajado, digo hermano, vaya pedazo de respuesta. ¿eh? <laughs> la vida. La vida no ocurre ni rápido ni espontáneamente. Si la vida ocurre espontáneamente, bueno, no, en verdad. Yo que sé, es que es, muy, es una fumada de juego, la verdad. A los que os gusten los porros y tal, está recomendado. ¿eh? La oportunidad. Es que es difícil, la verdad. Ya fuiste al gym papi de repente, me hace una gracia. Ya es justo cuando se lo propone eso, eh. eh entonces, eso, bueno, total. Que mi colega. Esto creo que ya ha salido música automática, ¿no? ¿Ves? cómo se nota cuando es música automática, tío. empieza <laughs> a sonar aquí más movida, más suena más fuerte, tío. Si queréis meter música, bueno, ya nos vamos ya al Baldur. ¿eh? Eh, total, ¿qué le salió? A, a mi colega le salió a la izquierda. Eh, lo quiero. Y a la derecha lo necesito, ¿vale? Le da la vuelta al este y nosotros lo vemos así, ¿vale? Los jugadores lo ven así. Y tú tienes que mover esto. Los jugadores tienen que mover esto e intentar adivinar lo que quería decir el chaval. Entonces, lo quiere, lo no necesita. Y dijo el dinero. ¿Sabes? Y nos dejó un rato ahí discutiendo, en planillo, tal, no sé cuál, ¿sabes? ¿Dónde pondríais la flecha? Si, si es lo quiero, lo necesito, y hablamos de dinero. Al centro. Tres cuartos hacia lo necesito. Lo quiero, necesito. Por aquí, ¿no? Más necesitar. Lo necesito, lo necesito. En el medio. 100% hacia lo necesito. más querer que necesitar. Osama era la única persona que ha opinado como yo. Yo, de hecho yo tiré mucho del equipo, la mayoría de gente pensaba como la mayoría de gente estáis pensando, más de lo necesito. O sea, la mayoría de gente ve que el dinero en el mundo se necesita más que se quiere, pero yo estuvimos ahí discutiendo y yo dije que en la sociedad capitalista que vivimos, la mayoría de gente querría más dinero del que necesita, ¿no? La mayoría de gente. Es que, es que es difícil, la verdad. O sea, realmente. Es... Lo, lo, lo dicho. Este juego también es muy subjetivo y depende de cómo entiendas las cosas, ¿no? Eh... Lo necesitas para. Claro, lo que decía un colega también lo entiendo. Isabel, el dinero se necesita 100%. O sea, lo necesitas. Es objetivo que necesitas dinero en esta, en esta vida para comprar alimentos, por ejemplo, ¿no? O un sitio donde vivir. Es verdad. Pero yo lo planteaba en el sentido de. Mm... En cantidades. O sea, que la gente. El dinero que busca. Va más allá de lo que necesita. ¿Entendéis? Muy poca gente se plantaría con el dinero que necesita. Va más allá. Quiere más de lo que necesita, ¿no? Entonces, a eso, por ahí lo llevaba yo. No, no sé si me explico. ¿sabes? Es que era difícil, la verdad. Estuvimos ahí rayándonos, tío. Y, y entonces yo puse. Si esto era querer y necesitar, yo dije de ponerlo por aquí. Al final, como que convencía a la gente y dijeron: venga, vamos a ponerlo por aquí. Y. Y al final, el. No, lo pusimos. Creo que muy ligeramente hacia la izquierda, algo así. Como todo el mundo tiraba para el otro lado, creo que lo puse ligeramente hacia la izquierda. Y era hacia la izquierda, pero más. Era por aquí al final. O sea que el chaval que preguntaba también lo consideraba así, que se quería más que se necesitaba, ¿sabes? Gané esta y esa ronda. No, 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 no la ganamos, tío. O sea, como cero puntos, creo. O no sé si, si creo que cero. No necesariamente algo que necesitas, lo quieres. Ya. Yeah. Full necesito no tiene sentido porque si lo necesita al 100% significa que también lo quieres, ¿no? Es que claro, ya aquí te pones a rayarte, ¿no? En plan. No sé, pero está muy guapo, ¿eh? Está guapo porque se empieza ahí a la gente a preguntar y hay cosas muy divertidas, ¿sabes? plan, yo qué sé, te sale lo odio, lo amo, y a lo mejor, pues, dice la ex de uno de los que están ahí jugando, ¿no? <laughs> o alguna movida así, ¿no? Yo qué sé. Rayadas de esto ya para rayar a la gente entre ellos, tal, el más guarro, el más limpio. Y tú dices, Cristina, y tú dices, hostia, ¿qué? ¿Entre guarro y limpio? ¿Cómo ponemos a Cristina, sabes? <laughs> lo ponemos al 50%, a tal, ya empiezan las peleas, total, típico juego para perder amigos, ¿sabes? Está chulo, está chulo, ¿eh? Os lo recomiendo, tío. Es que yo he jugado dos veces en mi vida. Una vez jugué con Laura y con una amiga suya hace tres años y, y el otro día en la casa de un colega lo jugamos también. Y está chulo, tío. Lo que pasa es que raya un montón, ¿eh? en plan. Es como... Yo cada vez que juego siento que no voy a hacer ningún punto en, en cualquier momento. ¿sabes? O sea, en ningún momento, rollo. Pff, todo es súper subjetivo, todo es en plan. Es difícil, ¿sabes? En plan. Pff, excepto lo de Magilly Jazon. Eh hay una frase médica relacionada con esto a un paciente no se le da lo que quiere se le da lo que necesita ¿no? me voy a pillar el juego tiene buena pinta ya solo faltan los amigos para jugarlo ¿dónde se vende? no tengo ni idea ni idea, o sea, me imagino que en Amazon y eso estará ¿no? ¿O no, no sé Mira aquí, quiero comenzar hoy. Es que no tengo ni idea, lo tiene. Ah, esto será de Lorena, claro, tío. Porque si lo jugamos el otro día en casa de su novio, o sea, en casa de ella. Y. y cuando lo jugué con Laura, pues también estaba ella. Lo puedo preguntar, tío. El juego se llama eh, Wave Lens. ¿Habéis puesto esto? Sí, ya habéis puesto, ¿no? Bueno, vámonos al Baldu de todas formas, esto ya para mañana, ¿no? Eso es longitud de onda, ¿no? Vale. Ahí estamos. <laughs> a ti también te da por jugar al parche. Jugamos a eso. Jugamos. Hay otro juego, no sé si conocéis. Es que, yo te digo, mi colega Ramiro es muy... Uy. Muy de juegos de mesa. Hay otro juego rayantes que nunca me acuerdo los nombres, tío. Que es este de... Ese no lo jugamos, pero lo íbamos a jugar al final no lo hicimos, tío. Eh, ¿Sabéis uno que es de unas tarjetas? Unas cartas que tienen dibujos rarísimos. Que tienen paranoia de dibujo y con los dibujos se hacía no sé qué y era también súper subjetivo, ¿no? El Dixit es ese, ¿no? El Dixit es ese. El Dixit. Este lo jugué también hace pff, seis años cuando el conservatorio y todo el rollo. Seis años, ¿no? Ya hace más de seis años que salí del conservatorio. Pues ocho, a lo mejor. Y era una paranoia también que no veas. ¿eh? El Dixit está chulo, ¿eh? Código secreto, ese creo que me habló el Darío, ese. <coughs> Vale, vámonos bueno, al Baldur's, Hostia, no, no os he contado, es verdad. Joder, tío, llevo más de una hora hablando y no os he contado del Baldur. A ver, he jugado un poquillo de ayer hoy, ¿vale? En la, en la de esta de Jeremiah. ¿Qué he hecho con Jeremiah? ¿Os acordáis que estaba en el Underdark, ¿vale? Ah, por cierto, he ampliado ya, o sea, ampliado, no, he um, teorizado la, la personalidad de Jeremiah, ¿vale? Para que lo entienda la gente. Jeremiah. Le he puesto como título el católico, ¿vale? Se llama así, Jeremiah el católico. Vale, ¿cuáles son los seres ante los que Jeremiah actúa como católico, ¿vale? Es decir, seres amistosos. Por orden de preferencia he puesto los humanos, luego los semi-elfos, porque los semielfos son cruce de elfos con humanos, ¿no? Excepto los drow, vamos a ser racistas de todos los drow, ¿vale? Porque son seres que le tira un poco más la maldad que otra cosa, ¿no? Semielfos, o sea, sí, empecemos diciendo que Jeremiah por supuesto es racista, ¿vale? Eh en español. Semielfos, medianos, enanos, excepto los duergar y los gnomos, excepto los nomos draw, ¿vale? O sea, gnomos draw, eh, semielfos draw y enanos duergar, no, ¿vale? <laughs> Por el color, errol, <laughs> errol, ¿no? El, el, la beta de errol, ¿no? Eh. Racismo católico, ahí estamos. <laughs> me he rayado que flima, digo tío, de repente. Mi novia acaba de ponerme los cuernos y no me sentí tan traicionado como ahora que, que sé que ha jugado fuera de, de cámara. Ya os lo he avisado, ¿no, gente? Voy a jugar fuera de cámara en la partida para explorar todo el rollo. Voy a hacer lo que me dijisteis. Lo principal, la historia de los compañeritas, lo hago aquí y la exploración y eso lo hago fuera de cámara, porque si no, no acabo el juego en mi puta vida. O sea, si me quedan 200 horas por delante y juego 4 horas por día en directo, no me da, ¿sabes? En plan, vamos a estarnos aquí hasta verano, tío. Ah, bueno, y latinos tampoco. No, es broma porque el latino no hay en el juego. Sí, ¿no? no hay. Eh, vale, humano, semielfo, mediano, enano. Todas estas criaturas eh, son amistosas hacia Jeremiah. Hacia y como amistosas que son, él se tiene que comportar con... ¿Dónde lo tenía puesto? Aquí. Tiene que ser casto, por supuesto, ya hemos dicho. No sex. Moderado. Bueno, he pillado las, las, las virtudes del CK3, básicamente. Moderado. En plan, no podemos ser... Eh, Ansias, ¿no? Y además, esto también lo, lo tengo visto con el tema de la arrogancia, tal. Hay que mantener como la diplomacia, el, el, el no urgay en la peña y todo el rollo, ¿vale? Hay que ser honestos, no podemos mentir, hay que ser compasivos, no podemos eh, atacar ni nada a nadie, incluso al, al, al que nos actúa mal con nosotros. Y también indulgente, bueno, que está relacionado, ¿no? En plan, hay que perdonar, ¿no? A la peña. Eh, todo esto hacia estas criaturas, ¿vale? Claro, los druida, eh, me dejo gente segura. Ahora me decís la gente que me estoy dejando, ¿vale? He puesto de neutrales, es decir, esto es difícil, pero es que como no quería ponerlo ni de buenos ni de malos, mmm, estas dos razas me han parecido como muy. Que no sé qué hacer el personaje ante ellos, la verdad. No me parecen razas malvadas, ni satánicas, ni nada. Pero son demasiado diferentes a los humanos. Y entonces lo he puesto neutrales, que son los Kid Yankees y los, dra los Dracónidos, ¿vale? No sé qué pensaría un católico ante un dragón que habla. No sé, la verdad. Y un Guizyanki lo mismo, ¿no? En plan... Yo qué sé. Hasta Ariel no era Drow. Ya, pero era vampiro, que es un no muerto, ¿vale? O sea, fue una criatura también del, del Averno, ¿no? Lo reventaría. Los dragónicos... Los draconidos son serpientes, acá Lucifer. <laughs> Malvado 100%. Por la apariencia diría diablo. No, es que son más bien como... Para... Son extraterrestres, literal, no en plan... Extraterrícola, no en plan... No no, no no tiene opinión, o sea, si roleamos de que este señor ha venido del planeta Tierra a este plano y tal, de otro mundo, pues son criaturas que no entiende. No, simplemente, ¿no? Los, los trata como animales en el sentido de que... Anima... En plan. <laughs> los trata como animales. ¿eh? Rollo, pero en el sentido bueno y neutral. ¿no? <coughs> Todo lo que no se parezca un humano viene de Satán, merece la muerte. Luego, enemigos, ¿vale? O sea, mm, razas y criaturas ante las que eh, Jeremiah va a tener un trato hostil, puesto que considera que son aberraciones y creaciones del diablo, ¿vale? Los Tifling, por supuesto. Todos los Tifling, que sé que no son malvados ni nada muchos de ellos, pero son demonios. Eh, o. Mm, de, demonoides. Eh, los semiorcos, ¿vale? Los semi me imagino que pasa como con los semi-elfos, que serán cruces de orcos y humanos o lo que sea, ¿no? Pero vaya, son orcos, malos también. Los drow, ¿vale? Que si ya son mal malvados per se. Los drow son de, los, de las criaturas más mal malvadas que hay en el juego, ¿no? De las razas malvadas, ¿no? Yo lo que he estado leyendo, he leído un poquillo en la wiki de, de Dungeon and Dragon, un poco sobre razas, sobre gente y todo el rollo, ¿no? ¿Qué va? Línea sanguínea de los demonios, ¿no? Acabas antes y dice todo menos. <laughs> un orco sí, pero un dragón no pasa nada. Pero porque los orcos se saben que son malvados, ¿no? Podrá haber. A, eh, orco? O sea, como raza en general, tienen. Y además, yo que sé, parecen porque... más creación de, de. de esto, ¿no? Los más malos son los humanos. Yo no me pongo a valorar quiénes son. Lo valora Jeremiah, ¿eh? No yo. Es decir, lo estoy valorando como lo que pensaría un católico. Yo no pensaría a lo mejor que un vampiro va a ser malo, primero porque no existen, seguro. segundo porque en el juego no me tiene por qué decir que el vampiro sea malo, pero para un católico un puto vampiro, ¿sabes? O sea, para un sacerdote de la iglesia que un puto vampiro me diga, ah, aquí ando contigo, pues no, ¿sabes? en plan, esto, tío, esto lo ha traído el diablo, ¿sabes? Vampiros existen. Lo verdad que no somos la hasta donde yo sé. ¿eh? Bueno, en fin, Tampoco me tengo que llamar porque esto es lo que piensa, en plan, no, no tengo que justificar. Él ve a los orcos como aberraciones, ya está. Drow, los trasgos, los no muertos, vampiros, eh, criaturas, en plan, zombies, todo esto, ¿no? También son creados por, por el diablo. Espíritus y monstruosidades, en general, ¿vale? Eso es lo que tengo aquí apuntado. No sé si me dejo más cosas, lo que habéis dicho de los druidas, por ejemplo. Es que, claro, el druida es más bien una magia, ¿no? No es una raza, ¿no? O sí, es que también, o sea, existe la clase druida, ¿no? Y un druida, un humano puede ser druida, puede ser otra gente, ¿no? Eh, pero luego no sé si también está la raza druida en sí, ¿no? ¿Hay dos tipos de Drow? Hay muchos tipos de Drow. O sea, de hecho hay otras clases Drow, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa con todos los Tiflings que ha ayudado en la arboleda? Los niños que robaban, la pareja esa que se iba. Eso es verdad, ¿eh? Porque yo en ese momento no tenía el lore tan claro, tío, el, el rol, perdón. Es verdad que a esa gente no, no tenía ni que haberle ayudado ni nada. Sobre todo al niño ese de las sirenas, por ejemplo, ¿no? A ese no lo tenía que haber ayudado. Ahí me he equivocado con el rol, ¿eh? Perdón. Es verdad que luego en, con los ladrones o los tifling estos, los niños no me he querido mezclar. Le dije que una polla, que se quedaran ahí. Pero es verdad que le dije eso más por el no robar que porque fueran demonios, ¿no? Pero, pero sí. Son niños ya. Es verdad que son niños. Dentro de las criaturas... Bueno, pero da igual. Da igual, aunque sean niños, son crías del diablo, ¿sabes? En plan. Son. ¿No? En plan. Lo tengo que ver así, tío. En plan, tengo que ser de verdad intolerante ante las creaciones del demonio, tío. O sea, de, del diablo, perdón. Lo tengo que ver como muy. Tiene que ser muy intolerante, ¿sabes? <coughs> Al ser Jeremiah tan religioso, ¿no debería ayudar a los más necesitados a pesar de su, de su raza? Todo lo que sea eh, hijo de Dios, sí, ¿vale? Que vamos a considerar hijo de Dios, pues esas razas que he dicho, ¿vale? Bueno, los animales, por supuesto, el mundo natural, los humanos, los semielfos, los medianos, los enanos, toda esta gente. Lo, los, las otras razas, él las considera no creaciones, no hijos de Dios, sino hijos del diablo, ¿vale? Porque lo de toda la, todas las criaturas son hijos de Dios, pero eso lo decimos en nuestro mundo, en el que no hay seres del demonio, ¿no? ¿Vosotros creéis que un sacerdote, si se le presentase un, el, un, un demonio delante de él, diría: Te tengo que querer porque eres hijo de Dios? No, no. Creo yo, ¿no? Es que, claro, nos estamos poniendo una hipótesis que no la vemos, no, no existe, ¿no? Se metería hueca. Eres el mejor André. <laughs> Casi muy rocibo fusionada. <laughs> y si un demonio le muestra la verdadera bondad, es que no le va a dar tiempo a que lo muestre, yo creo, ¿no? Ya, todo esto, digo, estoy seteando la mentalidad con la que parte nuestro personaje. Luego ya no te digo yo que durante la historia ocurran cosas, ¿no? Yo qué sé. Puede, puede haber, pero no quiero hacer desarrollo de personaje ya que llevamos dos telediarios, ¿sabes? No llevo nada, llevo, no llevo ni un 10% de la partida. ¿no? Ya, los brujos, por ejemplo, a ver, ¿ha dicho Paul Ox. ¿Ha dicho algo más antes? Ah no, has hablado directamente aquí, ¿no? Que dice los brujos, por ejemplo, son detectados por la Iglesia en la vida real. Claro, dentro de es que claro, por ejemplo, si me encuentro un humano nigromante que está levantando a los muertos, que está haciendo cosas mmm, satánicas, ¿qué? Te quiero, Andresito Iniesta. ¿Qué trato tengo con ese? Son competencias. El catolicismo más radical acabaría con todo lo relacionado con el diablo. Dice: Yo creo que el catolicismo más radical acabaría con todo lo relacionado con el diablo. Pero el cristianismo más moderno apostaría por ser misericordioso con los necesitados independientemente de su raza y condición. Es que, a ver, eso por supuesto. Lo que pasa es que. En plan, no podemos plantearnos que haría un católico con, el diablo, con un demonio, ¿no? Porque es que no lo no podemos ver, ¿no? ¿Alguien de aquí es cura, tío? Seguro que hay alguno, ¿eh? O monaguillo. O alguien de aquí tiene que estar muy relacionado con, con la iglesia. Va a preguntaros, tío. ¿Qué haríais con un demonio, tío? Es que no lo sé, la verdad. <laughs> Yo me bauticé. San Miguel mataba demonios. ¿La cerveza? Dice la catequesis. Entonces tendrías que haber elegido la clase de paladín. Es que quería jugar monje. O sea, quiero meter la, la, el lore dentro de la clase que quería jugar. Que era monje, ¿sabes? Verdad es verdad que me podía haber hecho otro lore que se adaptase más al monje, ¿no? Algo más de un tío de las montañas, del Tíbet y tal, ¿no? La verdad. Pero bueno, ya hemos empezado con este. Tirar el agua bendita. Si estaba dentro de un humano, lo exorcito. ¿Vale? Pero aquí no podemos hacer exorcismos, tío. ¿Qué tipo de demonios estamos hablando? ¿Uno con cola, con cuerno y con dos alas? Rojo. Como los comunistas. Bueno, un momento... Eh... No me sale este hombre. San Antonio, el demonio de cucarel, jugamos al 21. Andrés, no lo pienses de otros PJs que a mí me ha pasado. No lo pienses de otros PJs que a mí me ha pasado empezar a ver las partidas distintas por lo mismo. No entiendo a qué te refieres. Ese monje se pasa al lado oscuro con Star Wars, tiempo al tiempo. A ah, esa sería una salida muy fácil en la historia, ¿eh? Que de repente se empiece a corromper y tal, por supuesto. A ver si se me ocurre algo un poco más original, pero esa es una buena salida, está claro. Eso, yo sé que no me salía de tío. Eh, Kato, muchas gracias por el tier 1, bienvenido, tío. Eh. Nietun también, muchas gracias por los ocho mesazos. Fun, por esos dos meseditos, Unai con los siete meses, Raúl de Viking. Ah, te he dicho, ¿no? ¿Los demonios no son ángeles caídos? No, no. No lo sé, la verdad. Pero son ángeles del diablo, no ángeles de Dios, ¿no? Los diablos son, ah sí, los son. Ah, no sabía, tío. Lucifer es el portador de la luz, cuidado. Ese solo es Lucifer, el ángel caído. Ah, Lucifer era uno que se fue del, de la luz a la oscuridad, ¿no? porque se levanten. Lucifer. Técnicamente el diablo es un ángel caído, sus hijos no. Qué guapo, tío. A ver. Estas cosas. Esto, por ejemplo, esta. Sentence. Eh, ¿Es. qué es? ¿Es religión? ¿Es mitología? ¿O qué es? Esto, esto es de, de. No, me imagino que es de la religión propia, ¿no? Es lore. Esto es religión, ¿no? El lore cristiano, ¿no? Teología, ¿no? Lucifer, tal, haciendo referencia al brillo del planeta Venus, no sé, eso quiero la antigüedad. Ya, pero esto es. En la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza e inteligencia, a quien la soberbia le hizo perder su posición en el cielo, transformándose en Satanás. Hostia, qué buen lore, ¿eh? O sea que la maldad en el mundo viene del bien, ¿no? Claro. Esto se debe a la traducción, tal, 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 tal. Para la versión griega, tal. Qué fuerte. O sea, qué fuerte. No me tendría que sorprender porque en la vida todo lo que está mal viene de los humanos. O sea, somos nosotros nuestro peor enemigo, ¿no? Pero... <coughs> en el cristianismo. ¿Cómo has caído del cielo, Lucero? Hijo de la aurora. Igualmente, el gnosticismo considera a Satanás y Lucifer dos personajes diferentes. El primero un terrible demonio sin determinar. El segundo, la sombra del logos, el divino tentador. Joder. En el cristianismo, cristianismo, ambos conceptos son identificados con el diablo. La diferenciación radica en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios, como ángel antes de su caída. Y el nombre de Satán, el que adopta después. Ya que Lucifer significa en latín. Portador de la luz, mientras que Satán es el adversario en hebreo. Me flipan esta historia, ¿eh? Me encanta, tío. El lucero, así era llamado el lucero matutino, el planeta Venus, la liturgia católica de la resurrección. En el pregón pascual compara a Cristo mismo resucitado que asciende al Padre en el alba de domingo de resurrección con ese lucero. ¿Cómo que lo compara? No sé si. no sé ahí que entendí. Eh, en los cultos satánicos se considera uno de los demonios principales que conforma la falsa trinidad demoníaca. Junto a Belzebú y Leviatán. Claro, es verdad, Belcebú también, es verdad. Uy, yo estoy perdidísimo en estos temas, ¿eh? O sea, me suenan así de. 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 de, de raspadillo, ¿no? Eh, o bien por Lucifer junto a Semiaza y Samael. Sin embargo, en otras tradiciones, esta trinidad está, estaría conformada por Lucifer junto al anticristo y el falso profeta, como contrapartida de la Santísima Trinidad. Ellos, eh, de verdad, que es que hay un pedazo lore guapo, tío. La Santísima Trinidad, la, la Trinidad esta de los demonios, anticristo, a ver. Se refiere al uso que cumpliría con las profetas al la eh, la antagonista de Cristo. Pero el antagonista de Cristo. O sea, Cristo es eh, el profeta. Por lo tanto, si hay un antagonista de Cristo, sería como el, pro, el profeta del mal, ¿no? El profeta del diablo, ¿no? No me terminé la Biblia. Para después leerme, perdón. Mi TFG va sobre eso. Es maravilloso. El Antiquisto es una figura asociada con la oposición a Cristo en la tradición cristiana. Se cree que actuará como un falso Mesías. Claro, ahí está. Engañando a las personas. Al hacerse pasar por Jesús, realizando milagros falsos y buscando influir en asuntos mundiales es o mundano. ¿no? es importante recordar que estas creencias se basan en interpretación religiosa y profética. El mensajero del mensajero, literal. ¿Cuál sería el anti-Andrés, tío? Jeremías el anticristo, ¿eh? Uf, es que claro. Es que necesitas saber cosas, tener cultura, por ejemplo, religiosa, si quiero hacer este, este lore y tal, ¿no? En fin, me estoy rayando mucho, tío, pero quiero ser un poquillo fiel a un rol que me monte, tío. En principio, por ahora lo más básico es eso. Voy a. Voy a limitarme a este racismo, ¿no? De gente más cercana a ser hijo de Dios y gente más cercana a ser hijo del diablo, ¿no? La cerveza cero. Es la de Francesco. Muchas gracias, tío. Por los dos mesecitos. Soy grande. El que no se lo merece. Ay, perdón, que no he puesto esto. Vale, vamos a ver. Os explico un poquillo, ¿vale? Lo que he hecho. Os explico lo que he hecho. Claro, nosotros lo dejamos ayer antes de combatir con el bicho ese. Claro, efectivamente. Bueno. Ayer yo lo que hice fue, eh, eh, empecé esa partida, me cargué al bicho ese, bueno, visteis que estaba, eh, prácticamente el combate fue igual que el que tuve, solo que mm, en vez de dormirlo, mm, lo maté, ¿no? Fue en los mismos turnos y todo, ¿vale? Nos dejas libres mientras que os cuente esto, sí, ¿vale? O sea, a ver, ¿eso dónde fue, tío? Eso fue por aquí, ¿no? Creo, en uno de estos que, que estaba la trampa esa, ¿era donde había un salto? ¿Era aquí el salto? Aquí no era, ¿no? No, era aquí el salto, ¿no? Creo que fue aquí, ¿no? ¿Vale? No sé si era ahí, la verdad. O, yo que sé, en algún lado de estos, ¿no? Ah, sí, creo que era aquí que vinimos pasando por aquí y nos reventamos y todo el rollo. Juraría que era aquí. Total, me cargué el bicho ese, ¿vale? ¡Pum! Me dio eh, lo del de atuendo este de vampiro, que es verdad que se lo tengo puesto a. A. A Jeremiah. Y es un poco anti-roll, ¿no? No debería ponerse una armadura de vampiro, ¿no? Lo que pasa es que le venía bien eso de, lo de la ira y tal. Pero bueno, creo que se lo quitaré, ¿vale? Eh... El sumo de voy, voy, voy. Sí, solo estoy contando lo que hice, ¿vale? ¿Qué más? Un gran poder que lleva una la responsabilidad. Luego, me fui a la espada. ¿Os acordáis que vimos una espada nada más venir, no? La espada le dio inspiración a... Jeremiah, eh, porque era un asunto religioso. De hecho, la saqué con él la espada, no sé qué era la religión, se hizo un corte. Es verdad que todo esto fue un poquito ya... Pues eso, jugaba con fuego, ¿no? Rituales y tal, pero bueno, como era religioso, no sé, la verdad, a lo mejor antiroleado ahí un poco, ¿no? La espada en la polla no se la podía poner a él, porque... Porque era una espada también... A ver, ¿por qué era? Porque me acuerdo que no le... Vamos, aparte que le viene muy bien a este tío. ¡Ah, sí! Porque era una espada super... A ver... No me di gusto sacarla porque la espada no es demoníaca ni nada. O sea, me tuve que hacer una, un pequeño cortecito. La sangre de Cristo y ya está. Y la espada a este tío le viene increíble. Porque además es un poco rollo bardo, ¿no? Mira, que esto no va así, va así. Me creo que es como el que lo tengo que dejar. Tiene lo, de la, lo del canto este, le sube la interpretación. Es una espada perfecta para este señor. Que por cierto, yo creo que ya a partir de ahora, vamos, yo creo no casi seguro. A partir de ahora, ya de nivel 4, voy a subir eh, a Will como bardo. ¿Vale? Ya los próximos niveles van a ser bardos. Eh, hemos subido de nivel hasta el nivel 4 como brujo y ahora ya será bardo. ¿Vale? No tenéis luces, pero tal, vale. No. Ah, vale, que lo estáis borrando, ¿no? O sea, yo voy, estoy explicando las cosas. No voy a mirar ahora mismo mucho el chat por eso, ¿no? Porque no me quiero tragar spoilers. Eh... Total, pillé la espada esa, ¿vale? Para que lo sepáis. Luego, ¿qué hicimos? Venimos para abajo, ¿Os acordáis que aquí había dos movidas que tiraban de esto Digo, vale, me voy por el huequito este, no, no puedo irme por el huequito, lo toqué y eso no, dice, no caigo por aquí Total, que ya moviendo la cámara me fijé que aquí se podía saltar Entonces me vine por aquí, la lié bastante, me comí un montón de golpes y todo el rollo Pero vamos, salté con suerte de que no se me murió nadie to eh, Pillé, creo que de hecho hice hasta descanso largo aquí Porque ya estaba jodido de, de muchas cosas, descanso largo y todo el rollo Tiramos para adelante Vale me bajo aquí abajo, me pilla por sorpresa un bicho que sale de aquí, eh, un. ¿Cómo se llama? Bueno, eso ha sido aquí al lado, por cierto. Esto, el espectador, ¿vale? Bueno, sí, en realidad es que estoy aquí al lado. ¿Veis? He ido aquí dentro, he investigado esto bastante. O sea, la primera vez, como no sabéis lo que me. O sea, no me di cuenta de. Vamos a ver. Os explico bien, ¿vale? Llego aquí. Esta puerta estaba cerrada. Salto aquí. Me vengo por aquí. Eh, y claro, bajé por aquí y tal. Ni siquiera me di cuenta que esto estaba abierto y que podía entrar por aquí. Bajé por aquí, pum, me sorprende ese tío y me mató a todo el mundo. Facilito, vamos, el hijo de puta. Ataca tres veces por turno. Se pone a revivir toda la peña. Pim pam pum. Toma la casita. Total, cargo partida. Porque me había matado. Ya me di cuenta. Además me di. Bueno, me di cuenta que esto estaba abierto porque el tío voló y se estaba como metiendo por aquí. Y digo, ah, coño, que hay una ventana, ¿vale? Pon categoría, es verdad. A... Uh, Baldur's. Estoy haciendo The Previous Episode, ¿no? Total, el tío es fuerte, ¿eh? en plan, es solo uno y todo el rollo. ¿Qué pasa? Luego he tenido un segundo intento en el que he estado más cerca de matarlo, pero me ha vuelto a matar y he dicho, yo, este tío es muy complicado. Pero ya el tercer intento lo he conseguido porque me he dado cuenta que un buen truquito era utilizar a Gale con los misiles normales y le metías un. En plan, a la gente que este tío iba. Hechizando, eh, porque él despetri Despetrificaba los Eh... Draw, y entonces los utilizaba Como aliados, pero claro, si le meto Un misilillo pequeño De estos, solo uno, pues ya se ponen Aliados, no se ponen aliados, pero se ponen neutrales Y le atacan a este, ¿vale? Y así básicamente, la verdad es que he tenido de aliados A los cuatro draw, aunque el otro De hecho, él se ha cargado a este, tal Bueno, en fin, que al final no me ha costado tanto Haciendo eso y moviéndome un poco bien Atacando y todo el rollo, me lo he cargado, ¿vale? Eh, y ya está. ¿Qué pasa? Que los otros eran drows He hablado con ellos, me han contado, no sé qué, se le notaba la mala onda y he dicho, toma por culo. Y los he matado porque ya sabemos, Jeremiah no admite draws. Son otras criaturas del diablo, ¿vale? Este bicho estaba bus Cuando salió el juego y te metía perma sorpresa. Eh, sí, a mí me ha metido sorpresa siempre que lo he intentado. Lo que pasa es que el último intento ya he dejado a los tíos aquí detrás, solo le ha metido sorpresa al Jeremiah y, ¿sabes, no? Sube la pela a YouTube. Eh, y hasta está, poco más Por aquí he subido a... Bueno, he pillado cosas muy buenas Ah, hemos pillado varios objetos buenos, ¿eh? Uh, bueno, el tío ese me ha dado esto Que parece que es bueno Es el primer objeto muy raro que tengo Y le ha dado lo de rayo de miedo y rayo hiriente Que está muy bien porque son conjuros gratis, entre comillas, ¿no? rollo no gastan de estos Y se, se reponen con el descanso largo eh, ¿Qué más hemos pillado? Hemos pillado... Hemos pillado esto también, que le he cambiado la armadura que tenía ya antes y le he puesto esta, porque pone que cuando inflige daño radiante, esta armadura me mola mucho porque va mucho con milores, ¿no? Eh, genera una onda de choque radiante, ¿vale? En plan, esto me mola. Esto me mola. Eh... La verdad es que como a corazón sombrío seguramente la termine sacando del grupo, tío, me molaría. Estaría muy guapo que este señor... Lo que pasa es que, claro, la magia radiante normalmente no es la de los magos, ¿no? Ese arma es bastante god, está guay, ¿no? He visto que está chulo. Y es como muy rollo paladín, ¿no? Los magos son elementales. No, a ver, tienen también otro tipo de, de ataques y eso, ¿no? ¿O qué? Normalmente clérigo y paladín, ¿no? A ver, es que realmente... Lo suyo sería que a Jeremiah lo acompañase un clérigo y un paladín. De hecho, ¿no? Baja que la corazón sombrío es una clérigo oscura, tío. Eh. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más iba a hacer yo? O sea, ¿qué más iba a contar? Ah, bueno, eso, que he pillado varios objetos aquí. Bueno, creo que hay alguno más que no he dicho, pero vamos. Yo creo que he pillado alguna cosilla más que estaba guay. El atuendo, este ya te digo, se lo debería quitar porque es que no le pega a él. O sea, no, no pega que lleve esto. Esto es ropa, ¿no? Obtiene ira. La ira solo afectaba... Armas cuerpo a cuerpo, claro. No le hace mucho al otro, pero bueno, prefiero que le lleve él por lore, ¿sabes? Mira cómo está demasiado este hombre, ¿eh? Me gusta mucho cómo le queda a Yeremaya la túnica, ¿eh? Le hace de verdad parecer un sacerdote, tío. Aunque me encantaría encontrar un tinte blanco, tío. Blanco completamente. Eh... Vale... Pues creo que poquillo más, ¿no? Hemos pillado lo de la espada esta que os he dicho y creo que poco más, ¿vale? Y luego subí por estas escaleras que me ha llevado a un callejón sin salida. Hemos salido del underdark, ya he entendido, creo yo, no lo sé, no me lo digáis. Bueno, de hecho, espérate, ahora lo comento cuando ponga el modo sub. Ahora lo comento. Total, que he tirado la escalera para arriba, he salido del underdark, pero he salido a un sitio que no tenía salida. Había un muro y no se podía pasar. He visto un diario y en el diario ponía que eh, querían bajar... Una peña al lande... O sea, un, un iniciado decía que quería bajar para traer la luz al underdark y no sé qué. Y el otro le decía que no, que no bajase, que no bajase, que era peligroso. Y luego, no sé cómo, pero volvía a escribir el tío en el diario diciendo, tenía razón, no teníamos que haber bajado aquí abajo, sella la salida y no permitas que nunca nadie más baje y no sé qué. Eso es lo que ponía el diario. Eh, total, que no servía para nada salir. Yo no sé si a lo mejor desde el otro lado, no sé, esto estaba sin salida, básicamente. Eh... Te vas a reír cuando lo descubras por ti mismo. Vale, vale. No quiero leer nada más, ¿eh? No quiero leer nada más. Voy a poner ya el modo sub, que la verdad es que me pongo nervioso cada vez que miro el, el chat. Subscribers. Aquí estamos. Gentecita. Nos vemos luego, ¿vale? Vale. Eh, Os denbo mil gracias por el Prime Link CP CP. Sir Facts. Muchas gracias a los tres por los Prime. Bienvenidos, grandes. Muchas, muchas gracias, tío. La extensión no sale. ¿Por qué no? Se quita esto o algo o qué? No, esto está. ¿Y por qué no sale? A mí sí me sale. Ah, vale. Ya sí, vale. Vale, eh y lo que iba a decir Ah, vale, lo que iba a decir es que me he dado cuenta o bueno, me he dado cuenta no creo que puede ser que el Underdark sea como un sitio muy, muy grande. O sea, me lo estoy imaginando un poco como lo que pasaba en el Den Ring con la zona esa de abajo. Aunque esa no era tan grande. Me acuerdo que cuando... Que alguien me preguntó. André, no he estado al principio del directo. ¿Cómo has entrado a Underdark? Y claro, yo en ese momento pensé. He entrado porque me lo preguntas. Claro, creyendo que Underdark era una, un sitio pequeño. Que solo se entraba... Eh, es Fire 1 por debajo, claro. Que solo se entraría por un sitio. Pero claro, al ver esta salida... Ya he entendido que a lo mejor el Underdark tiene varias entradas y salidas Por lo tanto, me puedo imaginar que será un sitio grande ¿Vale? Y por lo tanto, mmm, no me quiero colar de exploración Porque a lo mejor ya llego a sitios complicados Este bicho de hecho me ha parecido complicadillo Era de nivel 5, creo Pero me ha parecido complicadito, la verdad Así que nada Ah, bueno, de hecho es verdad Sí, he llegado por aquí, he venido para aquí abajo eh, aquí me hablaban de Loth, que dice que es la diosa araña, ¿no? La diosa araña y tal de los Drows. Y. Poco más, ya he visto que por ahí hay mucha más movida y todo el rollo. Creo que lo que voy a hacer ahora, porque ya te digo, toda la exploración y eso lo dejaré más bien para fuera de cámara. Hoy vamos a salir y vamos a hacer lo de Carla, ¿vale? Que eso sí que es historia principal, de Will y todo el rollo. Así que vamos a. Vamos a hacer eso, ¿vale? Yo me imagino que si salgo por aquí, esta mierda me seguirá atacando. Así que mejor vamos por. Bueno, es que aunque vaya por fuera, ahora que lo pienso. Es que esto es una putada, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Se puede atacar a esto o algo así? Ah, he cogido un montón de barriles de aceite que había aquí y los he metido en la... Ya me he dado cuenta que no tengo que llevarlo en el inventario. Me, me llevo un par o, do, o tres, ¿veis? Y llevo tres. Y los demás los he metido en el campamento, ¿vale? El lore de los está muy guapo, vale. Ya sabéis, gente, no os amarguéis porque yo me pierdo el lore de muchas cosas del juego. Os juro por mi vida, os aseguro. Por si alguno no tengo que jurar nada, pero vaya. Que, que yo voy a volver a jugar a este juego. Mira, Piedra Lunar, claro. Esto es. Voy a tener que atacar o lo que sea. Que yo este juego me lo jugaré más veces y veré otras, otras cosas. Yo quiero rolear con este personaje y no me quiero mezclar con lo oscuro, ¿vale? Con las cosas. Demoníacas o con las cosas que considera el personaje que son que no son del orden natural, ¿sabes? De, de, de lo más cercano al planeta Tierra sería. No quiero verlo, ¿vale? No quiero verlo, no quiero jugarlo. O quiero exterminarlo, ¿no? <coughs> eh. Vale. Esto se si hacemos así. Ahí está, ¿ves? Y encima me he inspirado. ¡Ojo! Y ella... Ah, claro, es que los dos somos acólitos. La verdad. Somos gente religiosa. Ah. Me da un tirón en el pie. Eh, vale, y eso lo puedes ver. Estoy a protección ese lunes sobre el fuerte del Underdark. Vale. Vale. Perfecto. ¿Cuántos de estos tengo? ¿Tengo los dos? Tengo solo uno ya, ¿eh? Vale, este le quedan todos los espacios de conjuro de nivel 2. Creo que los voy a curar con potis para no gastar todavía... Bueno, aunque, a ver, le cura la mitad, le cura la mitad... En verdad estamos bien para meter aquí un descanso, ¿no? Sí. Dale. Es muy difícil saberlo todo. No, vamos a ver. Yo sé que esto es lo típico de... Tú lo puedes jugar para ver el mayor contenido posible, sin cerrarte a nada, ¿no? Y la mayoría de gente lo jugará así, rollo, coño. Que vas cambiando. O sea, no roleas como un personaje, sino que te vas adecuando a todo, ¿no? En plan, pues este lo a trata bien, pues este no, pues este tal, ¿sabes? A mí es que me divierte el tema del roleillo en un juego de rol. Y por eso quiero que el personaje sea fiel a, a como yo lo he creado al principio, ¿vale? O sea. No puedo de repente. robarle a alguien entendiendo que el personaje es ávaro, o que es ladrón o lo que sea, y luego de repente a otro personaje eh, que te dice otra cosa, decir, no, a este no lo voy a robar porque se nota que va a ser buena gente y que no sé qué, ¿sabes? Quiero mantenerme fiel al personaje, básicamente, ¿vale? Por ejemplo, me he cargado los draws esos. A lo mejor esos draws eran importantes, luego había una historia de no sé qué. Pero es lo que te digo, en plan, no puedo estar cambiando a quién me voy a cargar y a quién no. ¿Esto también es de aceite? Pues también lo voy a coger, tío. A ver, voy a cambiar el arma. Yo, lo de los barriles de aceite, tío, veo que hay bastantes y te dan una ventaja tremendísima. No sé ni si utilizarlo. Hasta vino Revenant y lo dijo, que, que una cosa muy cheta era utilizar barriles en los jefes y todo el rollo, tío. Entonces no sé incluso si no utilizarlos, porque es que si no va a ser bastante sencillo el juego, ¿no? Mi recomendación en la primera ronda hacerlo siendo tú sin rol porque te pierde muchísimo contenido como astarion pero está bien. Es lo que te digo, pero entonces no me lo voy a pasar. Me, me mola mucho. Te pierdo. De una manera me pierdo contenido y de otra me pierdo el rol, ¿sabes? Entonces. Esto lo tiene que tocar Gale. El contenido no lo pierdo El de Astarion, por ejemplo Porque lo voy a jugar en otra partida De hecho, estoy en otra partida Es verdad que ahora no voy a estar jugando la otra partida Pero vaya, que lo puedo jugar en cualquier momento Y, y verlo, ¿sabes? Joder Esto se recupera, por cierto Vale De hecho, muchas veces también está guay eh, ser fiel a tu rol. Te puede hacer perder, te va a hacer perder más eh, Más contenido que el que te da, pero también te da contenido. En plan, estoy seguro que muchas decisiones que estoy tomando yo, que probablemente mmm, tome la minoría, porque, por ejemplo, matar a Starion con la estaca, ¿no? son cosas que no veis, ¿no? Que, que otra persona no vería no vamos a comparar toda la puta historia de Astarium con meterle un estacazo. Pero cosas así, ¿sabes? Vas a ver también otro lado del juego, ¿no? Que muchas veces no tomas. Entregar el cofre, por ejemplo, ¿no? En plan, ¿quién coño entrega el cofre? Me imagino que la mayoría de gente, pues, abre lo que está. lo que tiene dentro. O lo coge y luego se lo devuelve. Me imagino que eso también lo habrá pensado poca gente. Pero también está guay, pues, ver otra parte del juego así, ¿no? ¿Te has cargado a Starion? Sí. Le metí con las chacas. Claro, siempre te vas a perder contenido. Al final cada conversación tiene decenas de outcomes. ¿no? Hay algunas que son muy menores. Que no cambia nada. Y hay algunas que sí son más ¿no? Más grandes. ¿no? Vale, todo esto lo vi y todo el rollo. Todo esto ya lo exploramos. Así que... Uy, perdón. Así que vámonos para pa arriba, tío. Que por otra parte lo han programado para que precisamente haya gente que lo haga. Decir que hacer X cosas está mal o está mal hecho en un juego de rol es un poco XD. A ver, yo lo entiendo. Me refiero vamos a mover. Si vosotros habéis jugado. Yo lo, si yo os entiendo perfectamente. Lo que pasa es que tenéis que entender eso de que no creáis que esto es un juego de jugarlo una vez y ya, ¿sabes? Y también que no minusvaloréis o no infravaloréis, perdón, eh, la, la diversión que te da rolear. Que a mí, a mí me lo da, ¿sabes? En plan, ser fiel al personaje. ¿no? Eh, pero que yo entiendo perfectamente que si vosotros habéis jugado 200 horas al juego y la historia de Astarian es hiperépica, cosas guapísimas, misiones increíbles, secundarias, verme a mí matarlo a las 3 horas de juego y decir, hermano, te acabas de cargar un personaje con el que tienes cosas increíbles por las que pasar. Pues entiendo perfectamente que os choque, ¿sabes? Si sí, yo me lo imagino también, en plan, lo que pasa que parece como que lo he eliminado y que ya nunca lo voy a poder ver, ¿no? En plan, esto no podía... Ah, vale. Que lo voy a poder ver igualmente, ¿no? Eh. Uf, ya no me acuerdo ni por dónde se salía de aquí, la verdad. Creo que hay que subir primero aquí. Yo me cargué al principio a Gale. Por ejemplo, yo no sé cómo es matar a Gale, a lo mejor, yo qué sé. Lo puedes matar de alguna en una, alguna cinemática chula o. Y no lo sé. Y a lo mejor pues, Es algo que no hago. O yo qué sé. O a lo mejor si sí lo hago con otro personaje que sea un cabrón. O que sea antiarcano, ¿no? Que toda la magia y tal le dé mal rollo y diga, todo lo arcano lo va a eliminar, ¿sabes? Y se carga a Gale en alguna situación. A lo mejor hay una manera más épica de matarlo y a lo mejor hay una manera tonta. Por ejemplo, yo qué sé, cargártelo así por la cara, ¿no? Eso no, no tiene gracia tampoco cargarte un personaje sin más, ¿no? No es lo mismo matar a Starion sin más que matarlo ahí del estacazo en, la, en, el, en esa conversación. A lo mejor Gale en un punto te pide que hagas no sé qué y tú dices, serás cabrón, guau, le metes con el hacha a la cabeza. <laughs> eh, vale. Vale, muchas gracias, Kiwi. Muchas gracias. Vosotros en cuanto leáis algo que es, pueda ser información que no debiese yo saber, hacerlo del borrado, ¿vale? Vale. Que no me acordaba ni de dónde veníamos. Ah, es verdad, tío. Acabamos de llegar al sitio este, tío. Es verdad. <coughs> Andejarana, muchas gracias por el Prime. Y también a Ismael, bienvenidos los dos. mil, mil gracias. Titi, tit. Okre, que no sé si te he dicho también, tío. Muchas gracias, Okre. Este ya no me dice nada, me dice: puedes pasar y ya está, ¿no? Vale. Vale. A ver, no hemos aquí están los del puño de no sé qué, ¿no? No sé si hablamos con todos, la verdad. Creo que no, ¿no? Que hay agua. Y de Doctor Mount Fly. Muchas gracias por el Prime también. Bienvenido. Ha habido 6 o 7 Prime seguidos nuevos. De gente nueva a ti. Eh, vamos a pues, todas estas cositas. Vale. El de barriles que hay aquí, tú. Eh. Venga, el ¿De Manfly? Manfly. A ver si hay por aquí algo. Mucho barril, ¿no? Esto estaba quemado. Cogemos el leche, este. es un poco tonto, pero bueno, lo voy a hacer. Mejor si lo recojo simplemente. ¿eh? Para no tener que cruzar y quemarme, ¿no? Verás tú que los otros se acercan y se queman. ¿Me he quemado? Ah, no. Se ha quemado el, el propio eso, ¿no? El propio barril. Por cierto, este tío no ha tirado... ¡Ay, tío! El arma, ¿eh? Que siempre se me olvida. Vale. El arma está guapísima, tío, para pa él, ¿eh? Para Will. Eh, la, 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 la. Vale. Ah, no, no puedo hablar. War Tales Tengo una duda que no sé si es. Boo. El Wartail no lo he jugado yo, tío. No voy día. Vale, tenemos por aquí. Pues que este sitio es grande también. ¿eh? Pero es lo que te digo, no sé si debería venirme aquí o. Aguardiente, guau. si le pego a esto se lía Oírme ya lo de la Carla, tío, que es lo más principalillo, ¿no? Que hay ahora. Vale. Barril de vino destrozado. Cuidado, porque a lo mejor. Claro, si, si sale de aquí vino, puede que nos quememos todos, ¿no? ¿No? A ver. Madre mía, la que hay aquí liada, ¿eh? ¿Cómo vendría aquí una agüita, eh? No hay ni forma de subir. Porque saltar no creo que puedan. ¿no? Hay un montón de cajas, a lo mejor hay cosas. Mira, y aquí hay un mercenario. Aquí vendría bien lo de crear agua y tal, que creo que no. Bueno, lo puedo poner con ella, pero el crear agua me imagino yo que te gastará de esto, ¿no? Eh, esto lo puedo ver en la K, creo que era, ¿no? En la K con ella, ¿no? ¿Ves? Pero esto evidentemente, claro, te gasta espacio de conjuros, es que no, no quiero. Ah, a lo mejor me imagino que tirando botellas de agua y eso... No os queméis, por favor, os pido que no os queméis. Mira. Te dejaste un trapo lleno de moco en la mesa de mi cocina, aún no lo he tirado. A veces te tiraría un pozo lleno de serpientes, pero otras veces diría, no, dices tonterías tan graciosas que se me quedan en la cabeza durante días. No te preocupes, ya hablaremos cuando estés en casa. Ve con cuidado, rea. Rea, rea, Maracuyea Vale, aquí tampoco me quemo. ¿Habrá cosas por aquí? qué va, no? eso es para nada, ¿no? Es que coño, para... ah, pero me puedo subir, no, y no puedo saltar de aquí, ¿no? ¿no? Ah, vale, entonces todo esto no te quema, sí, esto es fuego, ¿eh? Vale, esto es lo que no, esto es lo que no te quema. ¿no? Creía que no iba a poder entrar. Percepción en qué? Boca de madriguera. Me estoy meando eh, tengo que mear que estoy con el baile de San y me imagino que estoy moviendo hasta la cámara, tío. Boca de madriguera. ¡Ah! ¡Oh! Cuando dice esto, es que, claro, ya me he encontrado varios sitios. No voy a ver ni, ni escuchar nada. Adiós, pase un buen día. Grande, Clover. Hoy hacemos los 62, tío. Mil gracias, grande. Cheribión. Por los dos meses Clover, tú todavía no la has empezado. Ah, bueno, es que no, no sé si me vas a escuchar ahora, claro. Has dicho adiós. Tú no las has empezado todavía, ¿no? Eh, call me Usopp Muchas gracias por el prime, bienvenido, tío. Mil mil gracias. Y SP también con los dos mesvitos. Grande SP. Tiro, tiro, Que tío, ya me he encontrado varios sitios en los que pone soy demasiado grande. Me imagino lo mejor que con el hechizo. No lo tenía con él o, o es que creo que no me lo llegué a aprender. O sea, no llegué a, a ver, Podríamos probarlo. No tengo el de agrandar ni disminuir, ¿no? Ah, qué putada, tío. Creía que lo tendría. Con ella tampoco, ¿no? Estuve ahí como a punto de ponerlo y al final no lo puse, ¿no? ¿Será lo mejor con eso de poner... hacerlo yo pequeño? Y a lo mejor, es que no sé cómo de pequeño. Yo me creía que se convertiría en la mitad de tamaño y, y la mitad tampoco cabe por ahí. Pero claro, pone madriguera. A ver. Usar. No. Su tarea de moderación. Qué raro, es que tienes que ser muy, muy pequeño para eso. ¿no? Madre mía, tío. Aquí no vea la de suministros que estoy pillando, ¿eh? Es de coña, ¿eh? Muchísimos. O sea, no debería ya tener problema... Ah, perdón, esto es de aquí. ¿Y dónde están los... aquí? No debería tener problema ya de descanso nunca, ¿eh? Bueno, nunca, nunca tampoco, ¿no? Pero vaya. Vale. Vale, dame un segundito. Ahora vengo. Gente, una pregunta, ahora que me acabo de acordar, ¿vosotros sabéis si cuando tú compras las entradas para un concierto? En algunos, bueno, muchas veces, ¿no? Pone esto de gastos de gestión, ¿no? Te suben X dinero, ¿no? Por gastos de gestión. Esos gastos de gestión que yo muchas veces lo veo cuando compro eh, la entrada por internet, ¿sabéis si presencialmente en taquilla también te lo cobran? ¿O no? Porque estaba yo suponiendo que a lo mejor no, pero yo creo que sí que te lo cobra. El gasto de gestión igualmente en taquilla también te lo cobran, ¿no? Debería, ¿no? Porque no es gestión en plan de, de internet, ¿no? O qué? En taquilla no, pero seguramente sea más cara la entrada. ¿Ah sí? ¿Tú crees? Es que estuvimos mirando para un concierto y y no vea los gastos de gestión. Creo que eran no sé si vi 14 euros de gasto de gestión de cada entrada. Una fumada que digo yo. No sé si me merece la pena ir a comprarlo. En plan, pero claro, quiero saber primero si eso no está. Solo se más cara la entrada. Sí, eso es cuando es a través de terceros, como en la Fnac. ¿no? Vale, vale. Sí, que normalmente no te lo vas a quitar. ¿no? Sí, sí, 14 pavos por la putísima cara En plan, me quedé, digo, gasto de gestión 14 pavos O sea, casi 30 euros los gastos de cada... O sea, en, entre dos Si va al mar en otro seguro que te los cobran Si fueras algo privado suele quitarte los gastos de gestión Yendo presencialmente, ya, ya, ya entiendo Vale Gracias Thank you Ah, mira, pero... Me cago en mi puta vida Ah, bueno, le ha quitado los puntillos esto, ¿no? Madre mía, le ha metido cuatro los dos, tú Vale, aquí ya lo hemos mirado, ¿no? Vale, ¿y por aquí qué pasa? Ah, ¿no puedo ir? ¡No! Nos no queméis. Ah, vale, que esto no puede... Ni pegando ni nada, ¿no? A ver, y saltando. Que va. No? Vale, vale. Pues bien, vamos a salir de aquí. Vamos a ver. Si yo le doy. ¿Él puede tirar aquí? No, no. Vale. Si yo le doy a. Le doy clic aquí. Una duda mecánica también del juego que yo tengo. Si yo le doy clic aquí, ¿ellos evitan el fuego? Porque me da la impresión de que la mayoría de tiempo sí, pero hay veces que lo pisan, ¿no? A veces sí, a veces no. Eso es lo que me da la impresión. Entonces, mejor... Uy, Vamos a ir así. Verás tú que lo va a pisar alguno. Mira. Uf. Vale, vale. Vale, menos mal tú. Se han salvado. A ver, funciona un poquillo así, así ya. Vale, con esta chica ya hablé, ¿no? Creo Sí Vale. Con esta sí que no hablé. Con Guantelete Dain Dos, tres, de From here they went... Damn. It's all so confused. el rastro lleva a las torres de alza luna qué estás haciendo eres tú que me parece confundida borrar las pisadas con el pie ¿Eh? este tipo de cosas que es lo que quiero hacer con otro personaje me he encontrado un grupo de centarim escondidos por aquí cerca Voy a decirle esto vale vamos a hacernos así los sabios The old fortress. Gods, that old area is cursed. I'll pass it up the chain of command. Whatever good it'll do for the Grand Duke. We'll stay put for now. Might get something out of these tracks. In this and beyond. You just care when we would be reckless. Just certain. Y nos falta you esto, ¿no? Quer. Gods. Look what they did to him That could have been me. Lo conocías? Barely. He was a new recruit, but he was a flaming fist. Flaming fist. Me suena mejor en español, ¿eh? El puño ardiente que flaming fist. Eh, vale. Hay al acecho. Tien, tienen un escondite cerca. Those who speak of the end up to speak. My advice. ¿Qué te cagas? Shut up. Tú no sabes quién soy yo, ¿eh? Vale eh, ¿Puedo venir aquí arriba? Sí que puedo Ah, bueno Yo aquí no había subido, ¿no? O sea, no había entrado, perdón Vale Nos sentamos un poquito Eh... A ver Bueno, historia de Fire Room. Acuéstate Para mí El Terox Muchas gracias por el Prime Bienvenido, tío Muchas, muchas gracias, grande El acento de los picky Blinders ¿Qué está pasando? ¡Mirilez! Este creo que hasta que ya lo hemos visto, ¿no? Me he puesto el Alt Aunque no lo estoy utilizando ahora, pero En el ratón, tío A ver si me acostumbro para no tener que estar con el, la mano izquierda Para ver las cosas, ¿sabes? Si me acostumbro con el ratón, creo que va a ser más cómodo. Eh, vale. Y una no granada. ¿eh? ¿Qué está sonando? ¿Podrás ir por aquí o algo? ¿Esto qué es? Ah, por cierto Creo, creo, eh Que lo del arma de Jeremiah Se quita, eh O sea Que no te vuelves loco Una vez que estás fuera de combate Creo, eh Porque antes creo que me ¿Lo he matado yo? No, no Aquí nada Está ocurriendo aquí, tío Primero de incendios No abrir puertas Ahora más... ¿Qué pasa? ¿Que no puedo pasar? No puedes llegar Ah, que se está liando parda ¿Hola? Cegado por el humo Se está reventando todo, tío Me encantaría tirar agua ahí No puedo, ¿eh? La que si está... Claro, se va a quemar todo. No tengo reacción rápida en estos casos, eh. Uf, estaría bien tener agua aquí, tío. Supongo que para eso te ponen los barriles y tal. Porque con una botellita de agua no es una mierda, ¿no? ¿Dónde está el agua? Yo tengo agua aquí. Esto. A ver, pero por probar, ¿sabes? Nube de vapor. Que va, este fuego parece aquí como rollo perpetuo, ¿no? Vapor electrificado. Podría haber intentado hablar con este tío y ya me parece a mí que no, ¿no? ¿Cómo se llamaba, por cierto? Benring, a ver. qué va, ¿no? Benring ni te veo, ¿no? Ha sufrido demasiado daño lo que me dijiste. Ahí, ¿no? Se murió al abrir, no joda, ¿en serio? A lo mejor podía haber hablado otra través de la puerta, Pues no lo sé, la verdad. Vale, entonces ya lo habíamos visto. Pues nada, vámonos, ¿no? Es que aquí hay una aliada que no vea. Ah, bueno, por aquí no hemos estado, ¿verdad? Pero claro, esto es lo que está ardiendo. Por aquí debería estar cegado todo el rato, ¿no? Vale. Todos estos son suministros, creo, ¿no? Las garrafas de vino. ¿Puedo coger el de este? Cuidado, eh. Que me da miedo que... Que tienes que dar la vuelta. ¿Y dónde se supone que vas a coger eso? ¡Joder! No entiendo nada Por la puta cara Me la tomado como si le hubiera dicho Que fuese por detrás Oye, ¿esto lo puedo saltar o algo? A lo mejor sí, ¿eh? Sí, creo que va a ser, ¿no? A ver ¿Que no? Ah, ¿no? Digo, a lo mejor aquí hay algo Enterrado o algo, tío Pero no, no A ver, ¿o le puedo atacar? No, no. ¿En serio no puedo saltar, tío? ¿Y, a la, y al paso brumoso me dejaría? No, porque lo tienes que ver, ¿no? No, y además pone que no hay espacio, ¿no? No, esto no, no te permite el juego. Ir. Vale. Está fuera del terreno jugable, ¿vale? Fíjate en el minimapa. Ah, ahí sale, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, veo que hay murallita, ¿no? Es que. Ah, pero sí, viene como más oscuro, ¿no? Puede ser. Que no tiene el color de esto, ¿no? Eso es, ¿no? Lo claro es lo jugable, vale, vale. Eh, a ver, venga, vamos a para adentro entonces... Ah, no, aquí es donde ya he estado, perdón, perdón, perdón. Teníamos que venir... ¿Para dónde tenemos que venir, tío? Estoy rayando ya. Ya no sé de dónde vengo, a dónde voy... Aquí hay algo, aquí no estaba. ¿eh? Ah, por cierto, mira, ahora puedo llamar a... Lo que pasa es que me da miedo llamarlo y que luego me lo maten en un combate, tío. Puedo llamar a Rasca, que le tiré la pelota y tal. Me lo encontré con una pelota en un descanso. Y jugué con él. André ha sido el El espectador con más... De esto del año, tío. Con más mensajes. Una fumada de mensajes llevabas, tío. Eres la persona que más ha escrito en el chat de este año. <coughs> Aquí tampoco era. pues ¿no? ahí Sí, del año ha un resumen. Es verdad que hay cosas que pone del año y otras co cosas. ¿Esto qué es? ¿Ha caído algo? Y otras cosas que, que pone. Ah, puse el tweet este de. Vale, por aquí era. Que decía de los comandos del año. Pero es verdad que luego ponía arriba All Time, así que no lo sé, la verdad, al final. La que hay liada aquí, tío. La que hay liada aquí. El Izvan, este son. Creo que sí, ¿no? Un laúd, vamos a pillarlo. Son suministros, decía. Por encima del Nightbot. Vale, estoy mirando un poquito por ahí. A lo mejor se nos cae todo esto encima, eh. Que no nos extrañe. Esto sí. No, eso no quería. Suelta los tres? Esto no me debería quemar, ¿no? La cocina. ¿Esto qué coño se supone? Hostia... Ah, vale, me creí que esto era peña, tú, y, soy, y somos nosotros. Esto es lo que se ha claro, esto es lo que he visto antes que Ah, tenía que haber venido por aquí en vez de abrir la puerta, ¿o qué? Joder, <laughs> robar no, pero saquear no vea. Ah, pero es que si hubiera roto esto, yo creo que igual, ¿no? Y si abro aquí, ¿qué pasa? Madre mía, la que hay liada ahí. Expediente, es que esto me quema o no me quema. ¿Va a ocurrir aquí lo mismo? ¿Qué petará esto? No debería, ¿no? Vale, no. Consejera. Con esta sí que vamos a poder hablar, ¿eh? Consejera del archiduque. Toma a mí. A ver, con esta vas a poder hablar, ¿no? Joder, con los daños, tú. Me cago en F florric. La idea era abrir y se ponía modo por turno, ¿no? También. Expediente. El señor Silver mató con permitación de la a William Lister. En el domicilio. Los dioses perdición, Balo Mi No sé nada de nada. De ningún dios. <laughs> Solo sé que Billy y Simi querían hacerme a un lado. Bueno, el sí que ese no sé si es de, de hipo o qué. Vale. Ni me dónde esto lo habíamos leído la plegaria eh era especial eso no no eso va es a tumbarte ¿eh? ojo y como es una litera se podrán tumbar más de uno a la vez ¡Ojo! Detallitas. No time to rest. Muchas gracias, Mati. Y Daoba, muchas gracias por el regalito. Al Nightbot. <laughs> muchas gracias, tío. Y Mati por esos dos Best be on my way. El biombo te lo puedes guardar. Ah. Estoy investigando a ver si hay movidas por aquí. Eh, no sé. Es como que hay mucho y no hay nada. ¿Me voy a quemar? Vale. Y entonces aquí ni de coña voy a poder. ¿Esto también lo podéis romper? Sí. Pero me da miedo que pase otra vez de que explote, tío. Mira, retrato de no sé qué. Nah, aquí ya no voy a poder entrar de ninguna forma, ¿no? A lo mejor aquí, aquí había cosas, ¿eh? Supongo que aquí he perdido. Es que vaya liado. ¿Esto qué es? Ah, un petate. Bueno, en fin, esto está, es un incendio. No nos rayemos más. Vamos a pirarnos. Si lo doy para acá me quemaré. Ojalá que no. Vámonos de aquí, tío. Yo creo, ¿no? Poco más. Mm, 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 mm. Aquí hemos estado también. Esta fuente la hemos visto. Vale. Pues nada. Vamos ya por fin, tío, a lo de Carlas, ¿eh? En plan, tenemos aquí más, más zona y eso, pero vámonos ya a lo de Carlas por hacer cosas así principales durante durante esto, ¿no? Creo que el Gale también se ha pegado, o sea, se ha quemado algo. Ahora la cosa es que ya no me quedan de esto y no quiero utilizar. Tengo todavía muchos conjuros y eso, tío. ¿Qué pasa? Por la puta cara. La madre que lo parió. No puede llegar. Que se ha quedado atrapado. ¿Habéis visto dónde se ha quedado atrapado? Se moverá. Pero es que, claro, si le doy aquí ahora van a venir todos, ¿no? A ver. ¿Ves? Coño, sí que han venido rápido. A los otros. <laughs> Vale. Lo de Carla, ¿por qué sabe siquiera que existe? Me sale la misión, ¿no? Aquí, bueno, no sé, me imagino que está aquí. Dice caza la diablesa. Da caza a Carla. Tengo doble misión ahí. La de Will y la de los tíos estos, porque Carla es la demonio esa que dice que ha atacado el sitio ese, ¿no? El donde estaban los protegidos aquellos, los, los refugiados. Eh, ah, y esto era... Vale, vale ¿El Puente este, vale, perfecto Claro, por aquí vinimos, ok Ok, ok, ok ¿Aquí abajo hemos estado? No, aquí no he estado tampoco, eh Podríamos ir también por aquí Ya te digo, voy a tener que tirar de poti, ¿no? Para no hacer el descanso largo Que todavía me quedan, me quedan con ella Tres conjuros Con él, los tres de nivel 2 ¿Sabes? A todos los tengo a tope. Yo creo que sí. Me voy a gastar una poti. Por lo menos una, ¿sabes? Una con cada uno. Y con esto seguro que tiramos bien. O también me podría curar. No, vamos a dejarle los conjuros. Eh... Joder, es verdad que esta se tenía que tomar por lo menos dos, ¿no? Vale. Vale, así vamos bien. Suficiente. Si sí, luego él se cura. ¿Tienes comida de sobra? Es que me quiero imaginar, porque si no, no tendría sentido esa mecánica, que en algún punto necesitaré más descanso y todo el rollo, ¿sabes? O sea, descansar una vez por cada combate, descansar largo, me parece... Quiero pensar que el juego no es así. Pues. Roca plana No se puede lanzar Pesa demasiado Pesa demasiado um, ¿Tú la podrías mover con esto? Supongo que no, no No sé si hay probabilidad De moverla Ah, no Y además pone que se queda quieta Coño Que va, que va Pesa demasiado. Roca plana. ¿Y para qué teníamos que mirar esto? ¿Es para algo? La está tapando algo. ¿Es por la fuerza? ¿Ella la podría mover? Ah, mira, ella sí la puede mover. No, le faltaba un poquito de fuerza. Piedra de sangre. ¿Solamente es esto? Esto ya tenía yo una, ¿no? ¿Eso era lo que tapaba? Parece que sí, ¿no? Uy. No hay nada aquí, tío, no sé. Vale. Esqueletos. Uh. Poción de, de esto. De hablar con los animales De arpista en su equipo Una alianza natural ¿Cómo? Eh, ¿Dónde está eso? Reconoce las armaduras de druida Y de arpista ¿Mm? O sea, las que hemos cogido O oh, no sé si es... Eh, no sé Ah, vale, y podías también tirar por aquí, ok. Vale, vale, no sabía. Ok, creo, espero no dejarme nada. Vale. Pues vamos allá. Técnicamente está por aquí, para abajo, ¿no? Creo. Oye, para el otro lado. Ah, espérate, que tampoco he tirado para abajo, pero para allá. Es verdad. Por aquí. aquí no, esto no lo mira. Ah, de hecho puedes tirar por aquí, vale, y se junta con el otro camino. ¿Vale? ¿Tendré alguna poti nueva o algo? Sí, alguna cosilla. Bomba de lumbre. Bola de luz. Ok, no sé si es para iluminar o alguna movida. A ver, ¿puedo saltar allí? No creo, ¿no? No creo. ¿no? El hombre no es un Pokémon. Ah, Londre, ¿no? El hombre perdón. Mira, aquí sí que podemos ir. Desde aquí también puedo ir para acá, ¿no? Estamos ya al lado, ¿eh? De lo de Carla. Pero un momento, quiero ir para. O oh, no puedo. Sí, ¿ves? Sí, puedo. Bosque. Pero aquí no he estado yo tampoco, ¿no? Ah, es otra zona del bosque. Aquí, aquí sí estuve. Ah, pues no me di cuenta que podía ir por allí, ¿no? Aquí sí estuve, ¿no? ¿Este ¿Quién era? Ya no me acuerdo de él. ¡Ah, el del. Oh, el del perrito, ¿no? no Donde encontraste al perro, ¿verdad? Y podías ir por aquí, fíjate. El de Rasca, sí. Vale. Pues allí voy. Como remoloneando mucho para encontrarme a la diablesa esta, ¿eh? cuando todos sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Vamos a hacer un F5 cobrador de peajes. ¿Y esto qué era? Ah, vale, esto es precisamente así. Me sale aquí, tío ¿Llave? ¡Ah! La cámara corazada de ahí abajo Perfecto Ahora tenemos que ir para allá ¡Mira! Recalentamiento Resistencia al fuego Vamos a hablar O sea, no voy a atacar directamente Pero vale ¿Y tu grupo? Veo, ¿no? Se han quedado allí, la madre que los parió, tío. Pero no me digáis que no podéis saltar, ¿no? ¡No saltes para acá! ¡No saltes para acá! A ver, si yo le doy a esta que vaya para acá. ¿Saltan ellos? Es increíble, eh. Es impresionante, tío. Qué empanada más grande. ¿Vendrán? Ahora sí. A que a lo mejor incluso si se acerca Will tenía una escena de... no sé. Vale, vamos a hablar tranquilamente. Tranquilamente digo. ¿eh? Caza la diablaleza. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That teach me to underestimate you. Eres la diablaleza que he estado persiguiendo. Que he. Sí, que he estado persiguiendo. Carla, ¿verdad? Dime, monstruo, ¿qué se siente al saber que vas a morir? Esas llamas no son naturales. Prepárate para luchar. Esta es la, esto es lo que diría él, ¿no? O lo de, es que, monstruo, él no es tan así, tan agresivo, ¿no? Esas llamas no son naturales. Prepararte para luchar, ¿no? Ah, no, pero esto no se lo estás diciendo a ella, ¿vale? No me voy a presentar ni de coño. Tengo que eh, tomar entre la 2, la 3. La 3 es ¿no? Touch me.

este tío es un matademonio también. A numerosos diablos, siervo de Zariel, mientras sus ojos se mueven en círculo buscando dar. Es víctima de la Guerra de la Sangre. No no no, no me creo nada. O sea, quiero decir. Eres un diablo. Y aquí qué pasa en la historia te tienes que decidir si con Will o con ella o qué. Para Will, para Will, has visto lo mismo que yo. Sé práctico, está infectada como nosotros y es poderosa. Podría ser una de de aliada. Parece que has encontrado tu presa, Will. Vamos a enviar a la diableza de vuelta a los infiernos. Los paladines de Tyr me enviaron en busca de tu cabeza y pienso entregársela. Entre la 3 y la 4 otra vez. <coughs> Qué despiadado es la iglesia. Es una víctima, te la ha mostrado sí, sí, pero ya te digo, si es que a este señor. Tú métete en la cabeza de un sacerdote que en plan no quiere dejarse engañar por los infiernos y que opina que todo lo que. toda la bondad que puede haber en un diablo es una artimaña, ¿sabes? Solamente quiere destruir todo la, lo oscuro, ¿sabes? La maldad. El estrella puede llevar los don. No es un diablo. A ver, él lo ve como un diablo. Tiene cola, es rojo, tiene fuego. Lo ve como un diablo, o sea bueno o malo es un diablo O sea, es un diablo, un demonio y, y, y ya te digo, todo lo que nos esté contando Lo que hayamos visto pueden ser engaños De... de Satán Es un tiefling Ahí está eso Los tieflings de antes ya lo hemos dicho lo hemos... Es que no estabais antes, ¿no? Hemos dicho que los Tiflins ahí la he liado, ¿eh? Con el anti-roll cuando entra al arbol, a la arboleda. Es que eh, he aclarado más el rol del personaje estos últimos dos días, tío. Pero es verdad que la arboleda la lié. No tenía que haber, sobre todo, ayudado directamente a los Tiflings y eso, ¿sabes? Yo diría que la 3, sí. Porque esto es demasiado agresivo, demasiado. disfrutar con su muerte, ¿no? Parece que has encontrado. Vamos a enviar a la Diablesa de vuelta a los infiernos. Ok. Además, supongo que es bastante fácil. ¿no? A lo mejor no tengo ni que gastar tampoco nada. Y sigo tirando de pot Nada, venga, vamos, gastamos todo. Es que no, no es súper fácil, ¿no? El combate, ¿no? Creo que voy a hacer... Mira, vamos a hacer así. Me puedo acercar... Sí, sí, me puedo acercar, ¿no? <laughs> Entiendo que si mata a va a volver a la y va a matar a todo el mundo. No creo que sea viable hacer eso, ¿no? Me matarían a mí, ¿no? Nosotros vamos a intentar reventar a todos los demonios, a todos los tifling y tal, que se me cruce igual que a los drow. Pero claro, no podemos ser gilipollas, tenemos que pensar en nuestra supervivencia. Si vemos un demonio rodeado de mil humanos, no podemos atacar al demonio porque a lo mejor los mil humanos nos van a reventar. ¿no? Eh, vale. Y poco más. O sea, quítate de en medio. Vale. Este señor... No puede tirar... Ah, no tengo lo del maleficio. Vale. Pues entonces simplemente nos acercamos y atacamos. Yo creo que se ataco con los dos. Y con Gale. Vale. Vaya hostias, mete, eh, tío. Lo guapo sería que lo terminase él, eh. A ver, vamos a atacar primero con Gale. 70. Vamos a meter esto. Tres. ¿Lo no conseguirá matar? ¿El? A ver. 70. Esto es lo suyo es meterme aquí a melee, ¿no? No estoy atacando, ¿no? Vale. Vale. 9. Le quedan 3. Puedo por rea. ¡Dios! Se queda uno. La madre que lo parió, tío. Me voy a comer una opción al final. Este se puede... Nah, no me voy a alejar. Y esta no puede hacer nada, o sea, podría atacar con alguna movida, pero. A ver, puedo invocar el de este, pero no lo quiero perder. Y ese también ha atacado ya, ¿eh? Ah, ya es Berserker, ¿o qué? O sea, perdón, Berserker. Mira, le da a Will. Hostia, lo que le ha metido, eh. Dios. Vale, tiene que ser Will, eh. A lo mejor se inspira, ¿no? Y podemos hablar con él, eh. Toma. A ver. No, perdón, aquí no. Eh... Sí, aquí, aquí. Bárbaro eso, bárbaro que decir. Está muerta, nos llevaremos su cabeza. Llévate la cabeza de Carla, ¿no? Llévate la cabeza a Carla, no, de Carla. ¿no? Okay. Oh, my... faint, the... Mierda, mierda. Like ¿Tenía que haber hablado primero happening? con él? Espera, marcharte ahora puedo volver, ¿no? Quiero hablar primero a ver si me cuenta algo. Tendría que estar celebrándolo, brindando, rugiendo por la victoria. Las visiones de Renacuajo. Dime que hicimos lo correcto a matar a Carla, por supuesto. Era un peligro, lo tengo clarísimo, hicimos lo correcto. He tenido mis propias dudas, nos precipitamos a atacar. ¿No te parece un poco tarde para tener remordimiento? ¿A quién le importa? Estaba buscando una peladina y ella me la dio. No, no vamos a decirle esto, lo tengo clarísimo.

¿Por qué debería ser diferente esta vez? Pero ha caído, salve al filo. Salve a mí. Vamos a decirle salve a nuestra alianza. Vale. Y Rafael habría que matarlo también, está clarísimo. It The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes, in exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with and then require more still. Este cabrón que es un matademonios y ahora se pone dice que que vemos he He'll take everything. Por la puta cara, ¿eh? Vale. Eh, a ver la mochila. No, pero quiero que lo haga... Yo no lo voy a hacer. A ver si me deja que lo haga él. Literalmente blade. Yo lo que no entiendo es que en este mundo hay razas que son normales en este mundo, porque Jeremiah lo veía como errónea. Hay que rolear un poquito, Shastrak. Eh, para mí, eh, Jeremiah es un sacerdote que viene del planeta Tierra, ¿vale? Viene de, de Cáceres. De una iglesia allí en un pueblo de Cáceres. Y entonces, pues, se ha metido en este mundo, ve que hay humanos y ve que hay otros seres, y los considera, por su semejanza a lo mejor con él mismo, los considera hijos de Dios, ¿vale? Pero todas estas criaturas, demonios y demás, los ve como creación de Satán, ¿vale? En plan, hijos de Satán, hijos del mal. Y por eso es racista de todas esas razas. Te juro que no puedo mirar. Es humano, él sí, él es humano. Ahora mismo estos tres son humanos. Ella es la que se mielfa. Él es un inquisidor. ¿Vale? En plan. Y un matademonio. Dios Dios Hostia puta, eh Duro, eh Se la vamos a dar a Under tú Los enanos son hijos de Satan no es que, Ah bueno es que no estaríais tío Lo que estáis preguntando no estaríais antes eh, Las razas sí que hemos dicho que vas las que, no va, que van a ser hostiles para Jeremías son todos los Drow vale incluso las variaciones de drow de otras razas como el enano duergar el nomo drow el elfo drow toda esta gente no las acepta eh, los semi orcos los los tiefling um, quién más tío me lo apunta por ahí Y, no, los Gizyanki y los Dracónidos hemos dicho que no los entiende, simplemente. No actúa, no tiene ni especial bondad con ellos, ni, ni, ni es hostil, ¿vale? Son como seres, porque son como alienígenas, ¿no? En plan, son seres que no ves en la Tierra, ni tampoco habla de ellos en plan mal la Biblia, ¿no? En plan, no los entiende, son, escapan a su, a su entendimiento, ¿no? A ver que tú me dirás. De los Drow tampoco habla mal la Biblia. Bueno, ya, pero también tiene sus prejuicios y sus cosas. Y entonces, pues ve que le parecen seres malvados. En plan, les parece creación de, del maligno. ¿Esto qué? ¿Lo debería coger? Los elfos. Dentro de la cadena de prioridades. En plan, los acepta. En plan, está bien. Se va a portar bien con los elfos. Aunque no es su. Mejor los semi-elfos porque son medio humanos. ¿eh? Menudo fanático el Jeremiah. Medio comida, pero fíjate la medio comida, ¿qué? la estoy cogiendo con él? Ah, los chicos yendo con él, perdón. Le gusta la raza pura. ¿Dónde está lo de medio comida, tío? Calabaza, calabaza de invierno. No ponía algo de medio comida. De todas formas, esto dáselo a... Bueno, lo vamos a mandar al campamento. ¿no? ¿Fuera del juego sabes algo de las maldades de los Drow? No porque no sé de lore del, de Dragones y mazmorras. Eso, todas esas cosas luego me enteraré en otra partida, ¿sabes? Cuando juegue ya atendiendo a razones con ellos y todo el rollo, ¿sabes? De hecho, puedo jugar como Drow y hacerme, yo qué sé, otra movida, ¿no? Eh, a ver. Podría hacerme, por ejemplo, es que hay mil lore y mil partidas que podría hacer tan guay, tío. Podrías jugar de drow, pero en vez de atender a tu diosa, eh, la arácnida esa, ¿no? A la loth o no sé qué, pues hacerte un drow clérigo y... Ah, bueno, que el drow siempre tiene que elegir una de las dos deidades, ¿no? Digo, y, y yo qué sé, y ponerte a rezar a otro dios y eres como el drow rarito que, ¿sabes? Que no se siente drow, no sé, movidas así, ¿no? ¿Quién es el dios de Jeremiah? Dios, Dios nuestro Dios. plan No es ninguno de los de, de Dragones y mazmorra La cuestión aquí se va a hacer un, una segunda run, que son mínimo 250 cada hora. Cada run. No, hay gente que ha dicho que ha hecho, ha hecho una run en 60, 80 horas. ¿eh? Eh, la primera sí que es larga. La, la de después puede no ser tan larga. Eh, yo sí, yo sé que voy a hacer más de dos run, tío. Yo el, el Divinity 2, aunque no me lo... No, el Divinity 1 me lo pasé, creo que fueron 3 o 4 veces. ¿eh? También tomando distintos caminos y todo el rollo. Y el Divinity 2, aunque nunca me lo llegaba a pasar, también lo he jugado tomando decisiones distintas varias veces. Este juego, si no lo juegas varias veces, te estás perdiendo mucho, ¿sabes? En plan, hay demasiadas cosas que te van a dar curiosidad de cómo habría sido si lo juegas de esta manera, de la otra, ¿sabes? Eh... Vale, vamos a hablar con esta peña. Jeremiah ¿no? ha sido transportado desde nuestro plano. Me, hace... me gusta que me preguntáis todo. A ver, sinceramente, me conocéis. No tengo el, el rol tan planteado, ¿eh? No me he puesto a chaval. Es muy friki. Ponerme a venga, ¿en qué año llegó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué piensa? Tal. No estoy tan, tan. A lo mejor, si os hace ilusión, me monto ahí. Me escribo el lore completo, ¿sabes? Pero. No sé, no sé cómo fue transportado, tío. No sé cómo vino, la verdad. Monta un lore, ¿no? ¿Mediante qué magia ha sido transportado? Vale, ¿cómo ha, cómo ha venido eh, Jeremiah a este plano, tío? A, a Fairun, ¿no? Es un primo lejano de un argentino alemán del siglo XX. <laughs> De <laughs> una vez María. Lo invocaron por un demonio, todo un sueño. Eh, en alza. <laughs> en, una, en una furgoneta hippie haciendo todo esto. Raptado por los Geek No, porque entonces sería seríamos enemigo de los Geek ¿no? En verdad no es real, es una prueba que le ha puesto Dios, pero él no lo sabe. Magia rara que investigaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué guapo! Um, ya lo iré pensando, ¿vale? Un demonio se quiso vengar de la iglesia llevándose a monjes. Algo así estaría bien, ¿eh? Está escribiendo un libro sagrado. <laughs> así es la puta vida en File Room. La dice <laughs> llegó a Cáceres. Wow. Aquí tiene su cabeza, tal y como pedías. Ella dice que vosotros sois los infernales y yo la creo, eh. Phoenix, Muchas gracias, tío, por el Prime. Gracias. Como aquí está mi blade. Por ejemplo, por mucho que guste las historias de unos personajes y de otros, si tú te haces un paladín, yo que sé, todo lo puedes justificar en el juego, ¿sabes? Pero no matarla y venir aquí y decirle a este tío sois vosotros los infernales a mí también me parece un poquito anti-roll pero bueno sobre todo porque muchas veces valoráis a los personajes por lo que sabéis de ellos cuando ya lo habéis jugado o sea jeremaya esa tía me imagino por vuestros comentarios que es súper buena gente que no es una diablesa mala que es súper buena gente a lo mejor es más buena gente que todo el mundo juntos pero eso no lo sabe jeremaya ni tú lo sabes en este punto de la partida Pasa que juzgáis a los personajes con lo que ya sabéis de después, ¿entendéis? Y eso está mal, o sea, bueno, está mal. Es anti-roll, digamos, en el, en el juego, ¿sabes? <laughs> Hay gente que aparenta otra cosa en el juego, ya, ya, por eso te digo. Es como lo de Astarion y tal, en plan, tú no sabes a nivel. Jeremiah, lo único que sabía de Astarion es que era un vampiro que le intentó morder y punto. No sabes si tiene buenas intenciones en el futuro, si va a ser tal, si se han aprovechado de él. De hecho, te lo, luego nos lo explicaron cuando lo levantamos de muerto, ¿no? Eh, luego nos explicó que le habían obligado a hacerse vampiro, esta chica a lo mejor era una humana que la convirtieron en diablo como castigo de no sé qué, en plan. Pero todo eso tú no lo sabes, no lo sabe Jeremiah. Si tú actúas así es porque lo has leído, porque te lo ha dicho alguien, porque te has pasado el juego y ahora, ¿sabes? Pero eso sería como hacer metagaming. ¿no? Si lleva corazón sombrío, acuérdate de hablar con los muertos. No, te refieres a Will, ¿no? Es el que habla, ¿no? Hablando un minuto con ella sabes que no es mala. Tú, eh, tú si hablases con Hitler y en un minuto te, convence, te diría, te juro que no es lo que parece. Yo no he hecho nada, no sé qué. ¿Te lo crees? O sea, eh, eh, ¿creéis que una persona nutrida por eh, la comparación? Es que, coño, estamos hablando con un diablo. O sea, un diablo, con un demonio. Y tenemos a un sacerdote. ¿Tú te crees que en un minuto le va a convencer de que no, no, de que no es mala? ¿De que la han obligado? A ver, ¿no? ¿Sabes qué, qué clase es Will? No es spoiler. La clase es brujo, pero todavía no ha hecho nada de cosas de brujería ni cosas malvadas, ¿sabes? A ver, tiene magia eso. De hecho, yo lo voy a hacer bardo. Si no sé qué es Hitler, sí. <laughs> Hitler en el fondo es bueno. No es un demonio en verdad, pero él no lo sabe. En plan, es lo que te digo. Está viendo un diablo delante de él. O sea, un. Di... Joder, perdón por decir un diablo. Un demonio, coño. Está viendo un ser con cola, con cuernos, rojo. Todo el mundo le ha dicho que es un diablo. Y él tiene sus prejuicios de, de sacerdote, ¿sabes? En plan, no se va a poner. O sea, lo explico, aunque a la vez me cuesta que no lo que, que llegue a. Yo creo que es tan fácil como mmm, acotar vuestro conocimiento al punto de la partida en la que vais. Intentad meter la, el... Que no, no hay que jugar con rol siempre, podéis jugar sin el rol. Pero a mí que me gusta jugar con el rol. En plan, es simplemente cercar a lo que sabes. Ante el punto de la partida en el que estás, ¿sabes? Y sobre todo plantear la historia como el personaje lo ve, no como lo ves tú, el jugador. Como el personaje lo ve. Con sus prejuicios, sus racismos, sus movidas, ¿sabes? En plan, no de repente un tío que es. Pues eso, en plan, que teme a todo lo del inframundo y tal, le aparece un demonio y en un minuto le convence de que no es tan malo, ¿sabes? Él tiene que. ¿Sabes? Tiene que jugar lo que ven. <laughs> el pre de la vela. Tampoco está mal que tenga ni más versión por los Tifling. Uy. Perdón. Al final se queda solo Jeremiah. Con Scratch. ¿Quién era? Ah, el Scratch era el perrito, ¿no? <laughs> Ah, podíamos, es verdad. Teníamos que haber hablado con ella, ¿no? Es verdad, tío, que le corto la cabeza directamente. Si sí, yo, yo los, o sea, yo ya me habéis spoileado de antes o me habéis, ya me imagino que ella no es mala. Yo, Andrés, antes de matarla, sabía que ese personaje iba a ser bueno. No sé si no es un demonio realmente, no sé si tal, probable, a lo mejor Will es un hijo de la grandísima puta. Ella es buena, sí, yo lo sé, pero yo soy Andrés. Y, y yo no quiero tomar decisiones en el juego como Andrés. Quiero tomar decisiones como Jeremiah, ¿entendéis? Simplemente jugar como tu personaje y no como tú, ¿no? Si la han matado tú no puedes tampoco hablar con ella, es verdad, también. <coughs> ya es verdad, pero porque Jeremiah no es de Fire Room, vale, si llevas un paladín de Fire Room, sabe sabes lo que es un tiefling perfectamente, ya es verdad, es verdad, es verdad. Jeremiah es hipócrita. Nadie tiene que dar tantas explicaciones oa, como quiera. Doy las explicaciones no por justificarme nada, evidentemente. Faltaría más, sino también porque vosotros podáis disfrutar más la partida conmigo, ¿no? Porque entendéis el contexto del personaje y todo el rollo, ¿no? Pero vamos, aún así digo todo esto y, y sé que igualmente a la gente le va a chocar muchas cosas porque. O por alguien que entra nuevo, porque a la gente le cuesta eso que te digo, ¿no? De. Sobre todo de desprenderte de tu conocimiento del juego, ¿no? El que ya lleva 200 horas en el juego y sabe todas las cosas, sabe cómo terminan los personajes siendo y todo el rollo, pues claro, le cuesta mucho. Pues meterse en esa mentalidad, ¿no? De que tu personaje no sabe nada de eso El error que lleva ya debería saber la gente Lo que iba a pasar con Carla en verdad Ya, lo que pasa es que es lo que te digo Que la gente le tira el... El eso En lo buena persona que pudiese ser Y todo el rollo, ¿no? Ese, ese personaje Bueno, entonces Nos anda la, la espada Vamos a ver qué es Ah, por cierto Yo he llegado a ver esto Ah, sí, esto me lo dio... Espada de la justicia, protección de tir. Uy, qué cojones. Esto le damos a la T, ¿no? Encantamiento más uno, vale. Es un arma, es un espadón a dos manos. Protección. Lo que te da, lo único que te da es, aparte del más uno, protección de tir. Protege de los siguientes ataques. No, de los ataques. Es de concentración. Aumentas tu clase de armadura en dos. El conjunto finaliza cuando se deje de tener equipada la espada de la justicia. Mm, vale. Bueno, un poquito está bien, pero sin más, ¿no? Hombre, la concentración, cuanto más tiene, cuanto más alto tiene el CA. Una pregunta, ¿un ataque contra ti te puede? ¿Puede fallar por tirada de dados contra tu CA? ¿Puede fallar, pero romperte la concentración ¿una así? O para romperte la concentración te tiene que acertar. No, no, o sea, tiene que acertar, ¿no? Si no hace daño no rompe, vale. Vale, vale. Está bien para los luchadores, ¿no? <coughs> ya entiendo, Roberti. Lo que digo es que salvarla no es nada antirrol Los clérigos y paladines y esta historia de este mundo saben de los Tiflings. Esta partida con más salseo, me mola. Ya, ya, si yo lo entiendo, si en el mundo de... Mira, es que, ¿sabéis por qué también me viene bien crear un personaje que no sea de Battle Room y que no conozca a estos personajes? Porque yo no los conozco tampoco. Entonces, como yo no sé realmente del mundo de dragones y mazmorras, pues ya está. Me, me invento esta excusa de que este tío es del planeta Tierra y de que él tampoco conoce ni a los Tiflings ni nada, ¿no? Eh, yo creo que tiene mejor arma Will ahora mismo, ¿no? Este arma es muy, muy buena. Y además que le pega muchísimo. Y sobre todo ahora cuando lo lleve a, a Bardo y tal. ¿Sabes? No lo veis mala idea, ¿no? Que yo a Will ahora, a partir de nivel 4, lo haga Bardo, ¿no? Me dijiste que tiene sentido, además, mezclarlo con el, con el brujo de arma de filo y tal, ¿no? A dos, malos, a dos manos mejores que este arma. Es que. Es fácil de rolear. Eh, es que le da poca, poca diferencia, mira. 6-15 6-13, ¿no? Por 2 puntos más De daño máximo Me la pela un poco Y así tengo dos más de CA, ¿no? Está bien así, ¿no? Ya verás lo que tiene a nivel 5 Ya, a ver Sé que siempre va a haber Que hace sacrificio En plan En el nivel 5 Pues a lo mejor Me dan cosas muy buenas de brujo Pero claro, si sí, seguimos En el nivel 6 también En el nivel 7 también Hombre, me imagino Que siempre van niveles Que sean más importantes Para una clase, ¿no? Y para otra Yo digo a partir de nivel 4 Porque como me dijiste Que cada cuatro puntos Te dan un dote de eso, ¿no? O una dote pues por eso Multiclash Saint Va por carisma, La subclase del colegio de la espada es buena ¿no? Le pega a bardo bastante Claro, yo que lo quiero hacer lo, lo menos brujo posible Que no quiero que sea un ser oscuro ni nada Vale Eh... Pues oye, ah bueno, por cierto, vamos a venir abajo, tío. Es verdad, importante. Y podríamos... Tío, pero ¿por qué no me deja Me Toca los cojones esto. ¿Esta chica sigue teniendo dinero? Sí, tiene dinero, ¿eh? Los objetos no cambian, ¿no? Vale, vamos a venderle cosas. In tears. ¿Está como más contenta ahora? ¿Por qué hemos matado al bicho ese? O sea, al bicho ese. Por poder, le puedes poner escudo a Gale también. ¿Todo el mundo. Gale también tiene, pero ¿todo el mundo tiene de esto con escudo? No, ¿no? Competencia, digo. Humanos. Ah, los humanos, ¿no? Ah, vale. Pero no puedes lanzar hechizos. No puedes lanzar hechizos con. Con escudo. Vale, aquí eh, vamos a ir poniendo cosas. No puedo cambiar, ¿no? Claro. ¿Esto cuánto vale, por cierto? No vale nada. No se lo puedo dar ahora, ¿no? Vale. Aceite de basilisco, ¿yo esto lo necesito para algo? Ah, sí, devuelve una criatura petrificada. Hostia, tú, esto en verdad podía haberlo utilizado con los drows. Había unos cuantos que estaban todavía petrificados por si quería hablar con ellos y que me contaran algo, pero bueno, yo en realidad no debería hablar ni con ellos. Vamos a ir vendiendo todas estas movidas. Vale. Eso es, ¿no? Al final, el pergamino de Will no lo usaste, ¿no? El del Diablillo, ¿no? No lo he usado, tío. En la otra partida estoy jugando con Will con Diablillo, tío. O sea, con el Will, o sea, con Brujo. ¿Cómo se llama? El de Invocaciones, ¿no? Sí que puede. Ah, puede lanzar hechizo. Lo que no puede llevar es armadura, ¿no? Con armadura pesada. Pues entonces es verdad que se lo debería poner, de hecho, ¿no? El pacto de cadena, eso se llaman. Las cartas y eso, tío. La verdad que no sé si debería guardármelas. Me guardé unas cuantas. Eh, vale. Vale, vale, vale. A lo mejor las piedras de sangre no las debería vender. Esto, por cierto, mira, mango gélido, ¿eh? De la parte superior solo sobresale un tornillo aquí me imagino que esto lo podré juntar con algo ¿eh? debió haber sido un bastón pero claro no tengo la otra parte no creo que haya que juntarlo con la esquirla esta no ahora, ahora lo miro pero vaya me, acu me acuerdo que creé un bastón no un bastón una espada o una lanza no juntando lo de la osa lechuza aquella no que nos dio el bastoncillo ese. Entonces, eso está guay. Me mola que eso lo tengan los juegos, tío. En los juegos de rol. Aim. Lo de poder crear armas y juntando y tal, ¿sabes? Crafteon. ¿no? Pero no creo que sea con esto, ¿no? Esto seguro, seguro que es la pieza de un arma. Lo que pasa es que no sé cuál será la otra pieza. Y la esquina de memoria esta, que no sé ni a quién se lo he quitado. Lo puedo usar. Atrapado en su interior. Es que es la de memoria y se puede usar. ¿Todo se puede usar? No. Uf, no sé qué será eso. Ah, las, las de estas te dan vida si las consumes. A ver. Eh, combinar. Hostia, son tres partes. A ver. Hostia, entonces sí. O, o puedes poner cualquier cosa. Ah, no, vale, puedes poner cualquier cosa y evidentemente si pones dos cosas que tal vale pues no sé qué será pero está claro que mango gélido pues será algo también gélido no alguna movida gélida vale ni que decir tiene que todo esto estoy preguntando retóricamente ¿eh? no me lo digáis vale un tambor y una manzana Armadura y el escudo mientras lo tiene atrás en el combate y es muy difícil que lo maten. Ya, 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 ya. O sea que... Que sí. Que no le tengo que poner ropa entonces para nada, ¿no? Claro, él no se beneficia de no tener ropa, ¿no? O sea, de no tener armadura, ¿no? Esto es medio, esto también es medio, por ejemplo. Solo si lleva armadura de mago, claro. Si no, le ponen ligera. Ah, vale, que es que no puede, no puede la media tampoco. No competente, vale, vale. Pues le pondremos entonces esto, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos el escudo, lo tengo claro. Ya le hemos subido con eso bastante el CA, ¿no? 2 y 2, cuatro ¿no? Antes tenía 11, ¿no? Ya, lo que pasa es que te quita el DS. No requiere concentración, dura hasta que te acueste o le maten. Ya, ya, la armadura de mago, pero prefiero... Me pongo esto, ¿no? Vale. Pues mejor, sí. Vale. Entonces, ya hemos terminado con lo de Carla. Aquí hemos hecho dos misiones con esto. Bueno, hemos hecho la del filo de la frontera. Ah, vale, vale, descansa en el campamento, perfecto. Pues descansamos entonces ya. Es que no hemos gastado nada, preferiría primero hacer un combatillo, aunque sea de estos de exploración, ¿sabes? Ya, después de esto, mmm, por aquí no podemos hacer nada. ¿Aquí dónde estaba ella? Ella estaba aquí, ¿no? No hemos mirado esto, ¿no? Uy. Es verdad, coño, mira el sótano, soy gilipollas, gracias. Que me he puesto a vender. Y además, al final no sé si he vendido todo lo que quería vender. esto porque sale solución alquímica granada de araña. ¿Y por qué no se me mete entonces los ingredientes y se me queda aquí? No sé. ¿Era ¿no? quién? ¿Verdad que a lo mejor incluso aquí puede haber una peleilla? Vamos a guardar. ¿Qué está pasando? Ha abierto, vale Trampitas Vale, esto va a ser una trampa que se va a activar al darle Algo, eh, o al tocar algo, cuidado Lingote de bronce Todavía tengo que, ah, tengo que Encontrar el bosque ese que, que decían Que necesitaba una madera, ¿no? Para hacer Para terminar un arma, no sé qué Cofre de madera. A ver, si fuera trampa me debería haber salido ya, ¿no? Uf, me he rayado, eh. Qué de luz de nadie. <laughs> ¡Ojo! Hasta poción de leermente, ¿eh? Armadura acolchada rota. Esto va a ser como la trampa aquella del principio. Si le doy a esto, a lo mejor. Si abro la puerta, se activa esto, ¿no? No, pero entonces me tendría que avisar mi sentido arácnido, ¿no? ¿O qué? De salto glorioso, mira también. ¿Esto no es lo de los padres de arriba? Sí. Boca de madriguera. Uy, perdón. Ah, mira, te lo dice ya él. En plan, hablamos cuando estemos en el campamento, ¿no? Vale, voy a dar F5 por si al tocar esto se activa la, pu la puerta o lo que sea. Vale. Claro, yo creo que va a ser más bien al tocar algo de por aquí o algo así. Un cofre o algo. Vale, falla la percepción. Ah, vale. Este, ¿eh? ¡No me jodas! La ha fallado todo el mundo, ¿eh? Me imagino que será esta Lo que ha fallado Oye, por favor ¿Estamos tirando por esto? Vale, sí, creo que sí O sea, creo no, sí <laughs> Vale, todas estas trampas Se van a activar Al yo tocar algo Que me imagino que Será Esto me imagino que echará aceite Por ejemplo y la trampa principal lo que hará será meter fuego, ¿no? O a lo mejor simplemente es veneno y se va a llenar todo de veneno. A ver, yo, yo espero que se note lo que me va a activar la trampa. En plan, a lo mejor dejar leer un libro o algo, ¿no? ¿Y la silla esta? A plate in the chair, but I'm en la silla, ¿vale? Hay que sentarse, hay que, tengo que sentarlo a los dos, ¿no? Pero me da cosa que... O sea, esto se va a abrir, ¿ves? Pero ¿y si se activan las trampas? A ver. Lo leo rapidito. La fortaleza oscura, más al sur. Centarim, que son los tíos estos, ¿no? Que hemos visto antes, ¿no? Tío, para estas cosas debería ponerme la esta, tío. Que siempre se me olvida. Perdonadme. Que no veréis nada tampoco vosotros. Está guay la iluminación hecha, ¿eh? ¡Grande Clover! En vez de... Ah, vale, perfecto. Another crate. Coño, me creí que habíamos activado algo tú. Jarrón dañado. Vale, pues, a ver, yo me imagino que al subirme a esto, aquí, se va a activar. La duda que tengo y el miedo que tengo es que a la vez que se active eso, se activen las, las trampas. Y si me levanto... Vale. ¿Ves? Efectivamente. Ahora ya tengo que entrar con ellos, ¿no? Vale. Hacha dos manos. Más uno. Cofre dorado. Gua, aquí hay de todo, ¿eh? Pero aquí tiene que estar lo que activa las trampas. Cuidadito. Me imagino que cuando me acerque, tendré otra tirada de percepción. Ahí está, mierda. ¿Esto qué es? Es veneno, ¿no? Vale, vámonos fuera si podemos. So that's no. ¿Habrá fuego o algo? Pues no me entero lo, lo que lo ha activado, la verdad. Te vendría muy bien ese hacha para la cierta mujer sin cabeza. Todavía te queda otro de estos, ¿no? Toxina sencilla. Claro, y ahora ya esto se ha llenado de toxina, ¿no? Estaba por trampa, o sea, por tiempo. Me imagino que sí, ¿no? ¿O okay. qué? Ah. Ah, mira, será esto. Lo que lo activa. Ah, se ve mejor cuando está así en oscuro que, que antes. Se queda la toxina. Me expulsan de manera infinita. Eso Hay un truquito para este tipo de trampas. o Ok. Cuando sospeches que algo va a activar una trampa, vete de mini movimiento. Para que te dé tiempo a parar. A veces hacer la tirada a medio centímetro de pisarla. ¡Ah! Vale, entiendo. Ya, ya sé a lo que te refieres, ya, ya. Eh. Hostia, he guardado antes, ¿no? Boca de madriguera. Pero, ¿en qué momento? Aquí. Trampitas, no, que me habían. Bueno, ¿qué, ¿qué podía hacer si no? Ya, deberíamos. Por haber fallado, debería irme, en verdad, ¿no? Es verdad, ¿eh? Claro, yo pensé. Si en verdad no me han matado ni nada, ¿no? Vale, es verdad, es verdad, ¿eh? tenéis razón. Voy a lootear esto. No, porque esto... ¿O, o lo había looteado no? Es que es verdad que también es Metagaming. Si no me he dado cuenta al entrar... Es que además son muchas. Si fuera uno o dos podría desarmarlas y tal, pero como son tantas... ¿Esto es lo único que había? ¿O yo lo había looteado antes? No, yo esto lo he aquí, ¿no? Claro, claro, yo creo que todo esto ya lo he looteado. Vale, vale, ok. Voy a activarlo otra vez y buscarte la vida para lootearlo. Es que... Es que ya he leído muchas cosas en el chat, es lo que os digo, es que no quiero... Uy.. Ah, vale, este era el tío este. Ya me habéis dicho que con fuego se quita, que con no sé qué, sabes que ya lo leo todo, tío. <coughs> no pasa nada. Espero que no hubiese nada de misión así importante, niña. Vale. E... Ponme el arma. No, perdón, quita esto. Eso es. <coughs> Vale, vamos a ver. Entonces, aquí hemos terminado. Arriba no tenemos nada. Eh, he dicho que quería mirar primero lo que había allí. Vale, que no me he movido... ¿Dónde no me he movido? ¿Aquí? ¿Aquí por si hubiese algo? No creo que haya nada. ¿Esto es lo único que hay? Es que en el mapa todo parece más grande de lo que es. Realmente no... <coughs> No, sí, Andrés, sí, sí lo voy a leer, o sea, el chat. A ver, modo suscriptores sobre todo, pues ya que los pongo, tío. El chat lo leeré, lo único que sí, que es verdad que hay un montón de cosas que me voy a quedar sin hacer. Porque lo leo en el chat, tío. Es lo que ya. De, todos los días lo estoy diciendo, tío. En plan, que a lo mejor a mí se me ocurriría intentar buscar una forma de quitar el veneno. A lo mejor se me ocurre una forma de tal. Pero claro, en el momento ya que lo leo en el chat, se elimina la posibilidad de intentar seguir... Mm, buscando una solución. O sea. eh, esto entiendo que por aquí no se puede ir. Tenemos esto de aquí. La aldea que en realidad todavía no he estado. Mm, voy a ver por aquí, yo creo, ¿no? O vamos a la aldea. Ah, vamos a ir por la aldea, en verdad. Que es que si no se va a quedar muy under level. Vamos a meterle, yo creo que la poti esta. Probablemente. Bueno, venga, vamos a meter una más. Son muy fáciles de hacer las poti, ¿no? A ver. No nosotros aquí miramos bastante. Me acuerdo que por allí había una zona. No, aquí, ¿no? Es verdad. Vale. Está aquí el pozo. Vamos a movernos ahora hacia, hacia mi espalda, básicamente. Hacia aquí, ¿no? No, por aquí he venido, ¿no? ¿Qué hace? Ah, vale, que por aquí es verdad. Que podía seguir el bosque por aquí, es verdad. De hecho se juntará con esto, claro. Amigo. Amigo. Hostia, ¿esto qué es, tío? Vale. Aquí hay una buena aliada, ¿eh? Camorrista Rancer, novicio de la absoluta. Vale, toda esta gente de la absoluta, evidentemente, son enemigos también, son goblins. Ok. Contra los enemigos, evidentemente podemos hacer. O sea, son hostiles y ya podemos llevar la situación como queramos, ¿no? El Yeremaya, por ejemplo. Podemos rolear de que en, la, en el pueblo este, pues si ve que es mejor opción. Eh, engañarlos sin meternos entre ellos y todo el rollo. A, a atacar directamente, ¿sabes? Esto se lo voy a dar a. Okay. Hay que ser un poco inteligente. Engañar no es cristiano. Engañar a demonios, sí. Eh, entonces. Allí probablemente haga lo mismo. ¿no? Bueno, ya, ya veremos cómo solventamos eso. Vale, a ver. Quiero ir también abajo. Aquí no hemos estado tampoco. ¿Mm? Vale, por ahí no hemos ido tampoco, por aquí no hemos pasado, no esto se podrá romper. Esperemos que no, ¿no? ¿Puedo tirar directamente aquí abajo? Si sí puedo, ¿no? ¿Que dar la vuelta o qué? ¿Qué cojones? Ah, vale, cruzando esto, ¿no? Vale. Ah, cuando guarda sepa... Campamento Goblin. Derrota a los goblins. Vale, lo dice tal cual, ¿eh? ¿Veis que esto ya se está quedando under level? Level 2. Level 2. Claro, a esto me refería, tío. Que si no. Que es que tenemos que ir un poquito por orden. Porque si no. Movidita. Vale. Vamos a explorar un poco la situación. Ah, vale, están aquí también. Nos están viendo, eh, claramente ahora mismo. ¿eh? Claro, ahora mismo no son hostiles. Me imagino que porque nos dejó pasar el otro, ¿no? Vale, vamos a separarnos. Y vamos a movernos. Vamos a mover a. ¿Sabes cómo lo hacemos, la verdad? Mierda. Aquí no puedes pasar. Ve a la puerta principal o te lleno el cuerpo de flecha. Vale, está bien porque estoy... Ah, vale. Ah, se refiere que no puedo venir por aquí, ¿no? ¿Y me ves y me oculto? No creo, ¿no? Vale, déjame ahí. Vale. Mira cómo mira. Bien hecho Me está buscando, ¿eh? Vale Ella en verdad Sí que quiero que se venga Porque quiero que ponga La duplicidad Bueno, no Ella probablemente Ponga la bendición O sea, no importa Incluso que se quede detrás ¿Qué ha pasado? ¿Se supone que me ha visto? Ocultación Eh... Bueno, en realidad Con los demás Creo que voy tira tirar para adelante ¿eh? No es coña. O sea, no es coña Por la puta cara Voy a tirar con los demás. Para adelante y a tomar por culo. A ver, Gale, lo suyo sería también que subiese. Venga, Gale de hecho va a subir también. ¿Qué hace? Nada de que los parió los dos. Estoy rayando, me estoy rayando. Mira, estos dos van arriba. Como grito, ¿no? Le ha juntado ya que soy gilipollas. Quiero juntar a estos dos. O sea, a Will. Y a Gail. Ahí estamos. Y estos dos. Eso es. Eso es. Bueno, aunque ella tiene que tener. Bueno, vamos a ver. Vale, y ahora. Claro. A ver, las voy a poner a los dos. Si los traigo para acá. Vale. Sigo en ocultación. Por la puta cara, esto, eh. Por la puta cara. Vale. Vas a atacar gente no. O sea, según me entiendo, vas a atacar gente no hostil. Gente no, monstruos sí. Vale. Ufa, la verdad que aquí una grasa de este hombre también no vea. ¿eh? Vale, a ver. ¿Cómo? Ah, mierda, no puedo ni tirar la grasa de nivel 1, es verdad. No, espérate un momento. ¿Yo he gastado la acción? No. Ah, vale, que no es su turno, soy gilipollas, joder. Vale, vale. Eh, no le toca ya, perdón. Una grasa aquí estaría guapo, tío. A ver, este mete una asturra que mata a todo el mundo de una, de una hostia, básicamente. 75%. Claro, yo lo que quería es que Corazón Sombrío primero bendiciese, ¿sabes? Para que puedo. Creo que lo voy a hacer. Como no tengo ni áreas ni nada. ¿Llegaré a los de arriba? Es la pregunta. A lo mejor no llego, ¿no? No llego, tío. Es la putada. Es que solo puedo a los dos. Entonces a lo mejor no me merece la pena, ¿no? Mm, pues si no meto un arma espiritual también, ¿eh? Y me quedo tan a gusto. Que también puede one-shotear. El arma va a poder one-shotear, en realidad. Yo creo que sí. Porque con él... ¿Llego con Jeremiah hasta aquí? Ni de coña. Uf. Pues sí que llego, ¿eh? En verdad. Tío, ¿y esto no genera un ataque de oportunidad? Ah, no, porque este... A ver... Claro, porque tiene el arco, ¿no? Vale. Si me pongo aquí, me imagino que sí podré pegarle al druida, ¿no? Casi seguro, ¿no? Vale, vale, bien. Bien, bien. Pues con ella, lo que voy a hacer es. Acercarme y meter la divinidad, ¿vale? Puedo meter divinidad y esto, ¿no? Sí, eso es lo que voy a hacer. Acércate todo lo que puedas. Vale. Mete la... Ah, no, no, ya me lo he gastado. La divinidad, no, la duplicidad, quería decir. Ah, me la he gastado, me la he gastado, perdón. Pues, bueno, vamos a poner el arma igualmente. Ah, qué putada, la verdad. Vale. Y pues entonces... Ah, bueno, esta también es muy buena, ¿eh? Esta es buena también. Le di a los dos, no me di a mí mismo, ¿no? Pues venga. Le ha dado también alarma, pero bueno, no pasa nada. ¿no? Ok. Terminamos turno. Vale. Y tú, señor. Métele un de esto a este. Me falla el abdomen Me cago en mi putísima vida, tío. No vea eh, tío. Mirar, tío. ¿Qué cojones? Compañero, me imagino que es. ¿Dónde está el compañero Wargo? Aquí. ¿Esto es, es, es dependiente a él o no? Procedo a fallarlo todo. Eh, a ver. Callo, de hecho ya no puedo ni atacar porque he gastado la, la acción. Pero no tengo mucha fuerza como para tirarlo, tío. Podemos hacer maleficio. Si cojo otro ángulo, a lo mejor lo puedo intentar con 40%, ¿no? Lo puedo tirar para allá, lo puedo tirar para allá. A ver, intento tirarlo para el otro lado. Esto, esto de que no te deje, tío, se supone. ¿Qué, ¿Qué está entendiendo? ¿Que está el tronco o qué? Eh, sí. Sí, es verdad. Y yo, sois unos cabrones. Ahora estáis mirando momentos de la historia en las que me haya equivocado en mis decisiones por el rol. Agencia, es verdad que ahí le dije que no la matara, ¿vale? Pero porque es verdad que no me tenía el rol hasta ahora Eh. Aclarado, ¿sabes? Pero es que estáis buscando ahora, a ver. Y, ¡Ah! Pues la arboleda con los Tiflin. Y la Goblin le, le salvaste las aulas, ¿no? A partir de ahora... Ya voy a cumplir mejor el rol. Es que antes la verdad que no tenía nada claro. Tío, estaba como ayudando a todo el mundo. Pero claro, no tiene sentido porque tengo que considerar a los hijos del diablo. Buscando lagunas legales. <laughs> tenía el link del viaje de Cáceres. Escúchame. Por saberlo para otras veces, tío. Que tengo que tener en cuenta del escenario. Para saber si voy a poder empujar para un lado o para otro. Es que no lo entiendo. Mira, vea, para allá sí que me deja. Claro, pero es que para allá no lo voy a tirar a ningún lado, ¿no? ¿O sí? ¿Se supone que cae abajo? La puta cara, tío. Y encima no ha quedado derribado, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí. Cayó en medio de ahí de los fuegos, ¿no? Vale. Eh... Ya está, déjalo ahí. Vale, me toca a mí con este, ¿no? Le metemos un leñazo primero a este, yo creo, ¿no? Madre mía, vaya tiraditas, eh. Este sí que le pega mucho esto. Tan pegado como puedan. O oh, bueno, aquí está bien. También puedo meter misiles de nivel 2. Con un misil de nivel 2 a este me lo cargo. Y con dos misiles de nivel 2. No, a ver, el misil de nivel 2 lo que hacía era. Un da dardo adicional por nivel. Ah, claro, que mete un dardo más. En verdad no quita más, ¿no? O sea que puede no matarlo de uno. Que tiras uno más, claro. O sea que podría salir dos de daño, ¿no? Por lo tanto, nada más que por esa cagada no creo que deba hacerlo. También puedo dormir a mucha peña, ¿eh? Porque estos son de nivel bajito. Puedo dormir, fíjate. A uno, a dos, a tres, seguramente, ¿sabes? ¿No puedo dormir a todos estos? Mira. No puede estar inconsciente. Ah, no está inconsciente, está derribado. No está a la vista. Mira, ponme más problema, ponme más problema, tío. A lo mejor esto es lo suyo, ¿no? ¿Que no está a la vista? ¿Por el puto tronco este? Esto es increíble, ¿eh? 19 le quedarían 4. Qué putada esto, tío, que esté derribado. Si no, los dormiría también. A muchos. A uno. No podría a A3 de ninguna forma, ¿no? Ni atacando primero ni nada. Vale, vale, pues ya está. Pues venga, vamos a utilizar entonces la nube. La nube va a bien, ¿no? Además impide que el Wargo vaya directamente O sea, recto hacia mí, ¿sabes? Ahí Un poco más para atrás, yo creo Ah, en verdad está bien Soy gilipollas, me he dado a mí No le he colocado bien uh, Vale Un poco más, ¿no? Me creí que me había metido 75. Me he quedado loco. Agüita. Con los nivel 2. Ah, mira. Que había otro arriba. Eh, vale. Vale, vale. Hostia, un barril no vea, eh. Buah, cómo entraba esto, eh. Vamos a hacer así. Te imaginas que se... No está dentro, ¿no? Bueno, creo que sí está dentro, ¿eh? Se puede morir, de hecho, ¿eh? <laughs> Ven, nube de dagas, se puede morir, tío. Eh, vale. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos. Ahora sí que voy a dormir después si puedo, ¿eh? Porque ya están la gente muy, muy jodida. Ahora están jodiditos. Este tío yo creo que le voy a meter con esto, ¿eh? Ah, lo que pasa es que ya es el último que me queda, ¿eh? Pa -pa 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 Venga, sí, vamos a hacerlo. Me la juego. 18, está bien. Ah, pues mira, no me ha hecho daño, ¿no? El rollo este, vale. Venga, pues vamos a meter. Este le quedan 7, 19, vamos a meterle a este, ¿no? Vamos a meterle a este. He fallado, le he dado al aire, tío. He dado el click. ¿Veis por qué no juego a shooters? He dado el clic fuera en el último momento, tío. Es impresionante. ¿eh? Voy a por la alarma. Eh, vale. Vamos a meterle a este. ¿no? A ver, es que quiero hacer cálculos para dormir. Quiero hacer cálculos para dormir. Ah, bueno, pero es que aquí me llevo el ataque de oportunidad. Ah, este está súper bien. Bien, 17, también me viene de puta madre. Vale, 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 vale Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Aunque ahora que lo pienso En vez de dormir los misiles Los misiles Lo que pasa es que los misiles Lo que te digo Puedes fallar O sea, puedes meter dos, tío Hay algunos que están muy tocados Pero Creo que prefiero dormir Y asegurarme, tío Esto mete 90% 80% 80% Vamos a meterle esto otra vez. Vamos a meterle esto, este, yo creo. Con esto. ¿El maleficio lo quiero para algo? ¿Le meto primero el maleficio? Sí, ¿no? Vamos a meterle un poquito más ahora después de esto, ¿no? ¿Lo hemos one shoteado Joder. Vale Hostia, sobrevive. Gale, a ver, Gale. Uh, es que no vea, está como para hacer aquí un área casi, ¿no? Veamos a meter... Es que o misiles o dormir. Este tío, la nube mete como mínimo cuánto. De 4 a 16. Es que tengo que tener muy mala suerte para no matar con esto, ¿no? Uno Dos A ver, ¿cuánta gente puedo dormir? Claro, ¿tiene sentido dormir al que está dentro de la nube? Claro, se despierta y gasta su turno, ¿no? Son 32 en total Uno, dos Y me quedan ocho Siete, ¿ves? Dormiría 3. A, a ver. O si me quito a este de 19. Puedo dormir incluso a más, ¿no? Un momento, un momento. Podría dormir. Dormir a este. De 3. A este de 9. A este de 7. Y luego me sobrarían 13. Ay, no, por dos puntos, tú. Qué putada. Vosotros rayaríais menos y tiraríais misiles, me imagino, ¿no? Supongo que os estáis por los misiles, ¿no? Los misiles es que tengo un 50% de probabilidad de matar a los que le pegue. Ambas opciones están bien. Hacer añicos está mejor. De 3 a 24. Esto también le da al mío, claro. joder de verdad que le doy a todos, ¿eh? A todos. No, a este no le daría si sí, le pego directamente a él. Pero puede fallar. Lo puedes tirar contra el suelo. Jeremiah lo entendería. A ver, pero es que este. Ya te digo, si es que está muerto, ¿no? Ya lo probaré en, en otra ocasión, ¿vale? A ver si somos. A ver, no lo voy a salvar, Jeremiah, pero bueno. Vamos a, meter, vamos a probar esto, ¿vale? Voy a hacer al final así. Alguno, alguno mataré, supongo. Otro para este. Y dos para este, ¿vale? A ver qué tal. No se lo estaré metiendo A la al arma, ¿no? ¿no? Ah, y nos falta el de arriba también, es verdad. Le ha metido dos a este y a este. Lo que me imaginaba, vaya. La madre que me parió. No mataba a nadie, ¿eh? <laughs> vale, eh... No, iba a decir paso brumoso, no, claro. Ah, bueno, todavía me falta otro espacio, vale, vale, me falta otro espacio. ¿eh? Fallan, se muere el otro. Uy, le ha metido 11, tú. Falla también. Se ha muerto por el rollo este. No pasa nada. Vale, esta ya no le queda nada. Ya como mucho puede tirarle la poti, ¿no? Ok. Pues creo que de hecho voy a hacer eso, ¿no? Vamos a tirarle una poti. La verdad que no vea. Este combate era pasear área, lo que pasa es que claro, me he metido con Jeremiah A lo mejor tendría que haber guardado la distancia, ¿no? Y así podía utilizar las áreas más a gusto. Eh, mmm... Tengo poti con ella, ¿no? Arrojar una poti. Lo que no quiero es que cures a los demás, ¿eh? Si los de aquí no las curo, ¿no? Ahí, ¿no? hostia, claro, le pega a él, ¿no? El 9%. Me dijisteis que era de que le hiciera daño no sé qué, ¿no? Aquí se supone que. El... Ah, no, que pone que también que. Mira, aquí, ¿ves? Aquí está bien, le voy a curar, ¿no? Que le haga daño da igual, vale. A ver. Vale, bien. Bien, bien. Ok. Eh... Me pongo a mele contra este, ¿no? Por el tema del ataque de proximidad, ¿no? Ya de la oportunidad, que diga. Vale, otra vez me puedo mover Tengo tres puntos de ki eh, ¿Los dos me hacen ataque de tal? Sí Vamos a volver a intentarlo con este También podría haberle dado a destrabarme Bueno, mira, me ha salido bien Me podría destrabar y correr, ¿no? Bueno, me puedo mover para adelante Y así me quito de la nube, ¿no? Pues yo sigo estando en la nube, ¿no? Sí, claro Que soy gilipollas Me puedo mover un poquito para adelante Y ya está eso a lo mejor lo tenía que haber hecho antes, que creo que no lo hice. Bueno, a lo mejor antes no me podía mover ni un, ni un poquito, ¿no? Eh... De hecho, me voy a poner así por si me empujase, ¿no? Bueno, si me empujase, ya con la vida que tengo. Vale. Joder. Madre mía, he tenido dos. Vale, encima me curo con esto. Eso está guay, ¿qué ha pasado? Ah, tú ves, sí que la criatura dependía de, del, del que lo casteó, ¿ves? Vale, vale, vale. De verdad, se me había olvidado eso, tío. No he comido el daño de las dagas, eh. A ver, voy a aquí, por ejemplo. A ver, muy clean no me está saliendo, eh. Cuanto más alto es el nivel de. O sea, cuanto más bajo es el nivel de la pelea, peor juego yo. A ver, lo podemos matar o lo podemos empujar y matar. Matar simplemente, ¿no? Ah, que todavía queda alguien. Ah, este tío, perdón. Ahora podemos volver. Ah, no. ¿Este es el que tiene casteado en la movida esa? ¿O es que me han quitado la concentración? ¿O es que al final no lo tiré? Niño, déjame ver el de atrás. No, no lo entiendo. ¿Por qué no tengo otra vez lo de volver a tirarla? Porque supongo que me romperían la de esa, ¿no? Se lo olviden en cuanto pase el portón. ¿El qué? Yo cuando sé que voy a ganar. Igual no paro de trolear, sí, tío. El tío que está mirando la pared... Sí. Vale. A ver, ya es tontería. En plan, utilizamos esto y toma por culo, ¿no? Que tenía nueve de vida este, ¿no? Ah, no. Tiene dos de vida. Para dos de vida no ve, ¿eh? Realmente aquí lo más óptimo sería esto, ¿no? Esto es lo que sabes que lo va a matar, ¿no? Bueno, esto también sabes que lo va a matar. Es Queda igual, en plan... No podemos utilizar... ¿Podemos romper cosas? Para aprovechar los misiles. ¿Podemos hacer algo con los misiles? No podemos hacer mucho, ¿no? Cofre tosco, uh, cuidado, eh. Se viene descanso largo, ya, ya, por eso te digo. ¿Acabo de pasar? ¿Por qué soy gilipollas? Pues menos mal que no había pasado con el otro, tú. No forma de hacer así? Le he metido al arma. Se ha ido a la, a la daga por la vergüenza que le he dado. El propio juego ha dicho, mira a ti. Mira a ti. Que lo hago yo porque es que porque es que no tiene sentido. ¿Veis cómo no me vuelvo loco? ¿Ve? No me vuelvo loco, tío. Eso a lo mejor han parcheado lo que sea, eh. Yo borraba la partida. Oh, Dios mío de mi vida. Venga, vamos a descansar de hecho directamente. Bueno, espérate, si descanso se quitan la las cosas, no, no la creo. La ¿no? a lutear primero por si acaso. Eso fue por el puño al aire, Andrés, se rayó. Por tu sabiduría diría. ¿Sí? Ah, pues no sé. Eh, vamos a ir cogiéndolo todo, ¿no? Me podía haber dado, ¿eh? Me he acercado ahí. Aquí es que es lo que te digo, en verdad esto no me puedo ir a zonas así muy... Que, de, a las que le saque un nivel, dos niveles, porque es que luego se me quedan estas zonas así muy detrás, ¿no? Los dientes de Wargo son God. Papotin, ¿no? Ah, que estos dos siguen aquí, perdón. ¿Ahí había algo? Nido de pájaro. Aquí habrá algo qué? ¿no? A lo mejor los objetos podridos los puedes tirar y envenenas o algo así, no tengo ni idea. Hostia, mira. Podías haber utilizado esto a lo mejor, ¿no? Podía, seguramente puedas romper esto y a lo mejor utilizarlo, no sé, no tengo ni idea. Veamos hacer el descansito. She's coming. Esto lo vi. O sea, no esto. Will, buddy. Mizora. I thought it was time I dropped by the doghouse. Mizora, the one and only. You haven't introduced me to your friends. ¿Dónde están tus maneras? Por favor, permíteme que Will no esté... Que sea dependiente de esta mujer, tío. Soy Jeremaya por los nueve infiernos. ¿Qué está pasando? Menuda preciosidad. Maldita diableza, sal de mi campamento. ¿Ahora? Oh, pero me estoy solo Call me Mizora, La patrona de Will.

Ojalá que haya una opción con Jeremiah en plan de no distingo entre diablo y los mato a todos o algo así, ¿sabes? Ya he tenido suficiente, Lo no saldado de aquí con vida, me cago en todo, Will. ¿Por qué no me dijiste nada sobre ella? Ve al grano diablesa que quieres, no. Nosotros hostiles ante los demonios. I die, and Will turns to a lemur and gets down to the hells. Which reminds me, está guay esta tía, eh? yes always a pleasure shame that tadpole's gone and pissed on your party but i'll be damned if it goes pissing on mine ¿Ahora con Espérate, I've ahora got errands to do, but don't you fret much pup i'll be back in three shapes of your tail keep an eye on him will you i'll be keeping mine on you don't forget Está. ¡Tata! Ta -ta. Me ha dado una cosa A la patrona diabólica de Wilmizora Que ha recibido encantada la noticia de la muerte de Carlac, Lo ha recompensado por su obediencia y después se ha ido Muy probable que volvamos a encontrarnos A encontrarnosla A ver Túnica infernal Wow, tío Tío, por favor, que me vayan a dar cosas. Es que todo. Solo veo mis sacrificios y no veo mis recompensas por ser bueno con alguna gente, ¿no? eh, conjuro de vocación de nivel 4. Otorga resistencia al daño de fuego. Una llama abrasadora, proyecta luz. Tal. Solo sufre la mitad de cualquier daño de frío. Hostia, e infliges 2 de a quien te golpee con un arma cuerpo a cuerpo. Hostia, está de puta madre, ¿no? Esa armadura es Jesucristo, ¿no? A ver. Vamos a hablar con él. A ver qué nos tiene que contar. Y a ver si podemos... O sea, que nos explique ahora mismo... Jeremiah, ¿qué pasa? A juzgar por lo que hemos visto, no entendemos nada. ¿Vale? Ahora, Jeremiah ahora mismo está flipando, evidentemente. Porque tú antes no tendrías por qué saber que es un brujo ni nada, ¿no? En plan... A ver, lanza magias y eso. Pero aquí todo el mundo lanza magias. Entonces... Vamos a ver qué pasa A ver si... Pues... Porque esto no es lo mismo O sea, nosotros ya hemos conocido a Will Hemos hablado hasta con, de su padre No es la misma relación que con Carla Que directamente no la conocemos de nada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos tiene que contar Si nos dice que sí Que trabaja para un demonio Que no sé qué o, o si no se le ve arrepentimiento Tenemos que matarlo, tío En ningún momento dijo que era brujo No, no, no lo dice Te acaba de explicar que era una fugitiva Sí, sí, entiendo, entiendo Entiendo que ella... O sea, entiendo que para otro personaje te quieren decir que ella era una víctima y que este tío la quería matar engañado por la diableza, esto y todo el rollo, ¿no? Entiendo. Pero es lo que te digo, este no atiende a razones. Este todo lo que sea un ser del inframundo lo tiene que destruir. ¿no? A ver. ¿Qué he hecho? Diablos y demonios. Ah, aquí, Milore. Es en plan, bueno, a mí me da igual Tieflings o tal. ¿no? ¿Qué le pasa? No Esto... this. No <laughs> <Zaryl's victims. No risa> Se ha Me previniste contra Rafael, pero pactaste con Mithora. Qué hipócrita. El filo de las fronteras tiene que dar algunas explicaciones, efectivamente. ¿Qué esperabas? Es una diableza. No suelen ser el colmo de la sinceridad. ¿Por qué no me habías hablado antes de mis horas? Vale, esto no. Desde luego, ahora mismo mmm, Jeremiah está rezando y deseando que le pueda dar explicaciones, que no le hagan tener que matarlo. El uno, yo diría que era el uno, tío. Ah, sí, lo que que hipó hipócrita también. I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Oh, so I thought. Until Carlac. Uff, lo vamos a tener que matar y esto me mata a mí, ¿eh? Diré lo que pueda, pero no será suficiente. Es mi zora quien me proporcionaba el poder de conjurar armadura y lanzar descargas. Hasta podía convocar bestias infernales. Uf. El pacto es lo que provocó tensiones entre tu padre y tú. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Deberías poner fin al pacto. Vale. Vale. No creo que vaya a decirme que sí, pero... Una posibilidad que me ha dejado nights but noches. Pero no tengo una where to empezar, other que jugar sus games y jugar por las reglas. Es la única lengua que los to. escuchan. ¿Por qué lo obedeces? ¿Qué es lo peor que podría hacer? ¿No podemos atacar a la próxima vez que asome la cabeza? Tiene que haber algún Acabando. resquicio legal en el contrato. Se la cara. Eh, ah, vale, ha me mencionado. Si perdonaste, si no perdonaste a Carla, no puedes perdonar a este man, que se deje de rollos. <laughs> este man. Eh... A ver, estoy, lo estoy pensando de verdad, ¿eh? en plan no, os juro que me estoy abstrayendo de mis ganas de querer salvarlo ni nada, eh. Pues plan, se da igual, me imagino que hay muchos más personajes y todo el rollo, ¿sabes? Eh, la putada es eso, que no me da tampoco una opción de matarlo como Lore, ¿no? En plan, eres, eres otro demonio como ellos, atacar, ¿no? Eso hubiera estado guay. Si, hubiese, si tuviese esa opción, la tomaría casi seguro, tío. O sea, lo voy a tener que matar a los feos. En plan, a los matarlos sin más. Ahora pegarle, una cagada, ¿no? Y lo de romper el contrato. Uf. ¿Cómo se lo tomaría él? O sea, sería simplemente un humano que ha sido cegado por la codicia de tener el poder y ha recurrido al inframundo, lo cual es un altísimo pecado. Ha pactado con el diablo para matar diablos, claro, tío. Me gustaría sobre todo meterle más baza, no o pasar de él, ¿sabes? Es humano, ya, por eso te digo, es que es un humano. A ver, precisamente la compasión. Ta... Yo creo que sí que se lo perdonaría, ahora que lo pienso. Un sacerdote. O sea, ha pactado con diablos y tal, cosa que es una locura, pero claro, es un ser humano, como decimos, tenemos que tener compasión, indulgencia. Habría que perdonárselo, obviamente obligando a que abandone esa senda, ¿no? No es lo mismo que ser un diablo, claro. Podríamos verlo precisamente como un humano. Que ha sido víctima de, 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 de un engaño demoníaco, ¿no? Vale. Sí. Sobre todo por la cagada que es matarlo sin más, sin lore ni nada, ¿sabes? O sea, que, que acabemos esta conversación y de repente le pegue y se muera. Pues, esta cagada, ¿no? Eh, lo que no sé aquí qué decirle. ¿Por qué la obedeces? Bueno, el por qué me interesa mucho, ¿eh? She could kill me for one. And that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can outbargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. <sighs> no puedo Tendrá que dejarme escapar del pacto por voluntad propia. Vamos a decirle esto. Ya es verdad que también podíamos. Me alegro que me veas como algo más que la mascota de mi patrona. Sí, es lo que habéis dicho también. Lo, lo suyo, de hecho, sería no matarlo, sino mmm, abandonarlo porque pacta con diablos. Me juzgas sin se mete buena excusa como tiene un pato sin forzar. Sí, es que es verdad que tengo que tener en cuenta eso con este señor, Que los humanos siempre le va a tirar el perdón, ¿no? Con lo de... Igual que tengo que ser. Mmm, un cabeza cerrada. ¿Vale? Con, con demonios y criaturas así, incluso con los que sean bondadosos, ¿sabes? Es decir, este tío tiene un pecado, que es que a los seres malvados, demoníacos. O sea, a los seres... Buenos, demoníacos, va a cometer un fallo al matarlos. Y a los seres malvados uh, humanos, se acaba de caer una caja. Y a los seres malvados humanos los va a perdonar. Va a poner otra mejilla. ¿Sabes? Cos ambas cosas están mal, pero bueno, es el lore del personaje, ¿no? Es como tengo que jugarlo, en verdad. <coughs> un pecado en concreto, una ludita. <laughs> vale. Pues ya está poco es que es lo que yo decía lo malo de todo esto es que el juego no me va a dar tiene muchas formas de hacer el juego pero no creo que me pueda complacer en todas mis peticiones de, de rol sabes que me encantaría a mí hacer con esta gente bueno pues que este tío pudiese abandonar el pacto con el diablo este y si redimiese y pidiese perdón y que se explicase en el sentido de haber sido una víctima que esta chica de, de corazón sombrío abandonarse a esa deidad y se hiciese devota de la luz, ¿sabes? Pero claro, no podemos aquí modificar el código. Me dará muchas opciones, pero claro, perfectamente el rol que tú quieres seguir puede no estar entre esas opciones, ¿no? En fin. sigue hablando, perdón. Well, ya, también debería ir aprendiendo poco a poco sobre el mundo en el que vive. Rollo empezar a darse cuenta poco a poco que Tiflin quizás no sea igual a demonio. Porque ya ha conocido a ambos, por ejemplo. No es una primera impresión. Yeah. Pero, ¿es que no creéis que si empieza a aceptar a criaturas demoníacas, aunque no sean malas, empieza a perder como poderío el personaje? Ya el rol se empieza a aguar mucho, ¿no? Sería un tío normal, ¿no? El rol se va al garete, ¿eh? Ah, vale. Claro. Jeremiah tiene 60 años. Su idea no cambia de un día para otro. Yo, lo que habláis de desarrollo de personaje me parece muy temprano, ¿eh? Para cambiar ahora mismo la mentalidad del personaje. Es demasiado temprano. Acabamos de empezar. Hemos visto tres tonterías. Yo creo que ahora mismo... los 40. Ya lo iremos viendo, ¿vale? ¿Cómo te con ah, the one little question that put me out of house and home. i can't utter the terms or circumstances of the pact. i can tell you most all else, but the pact. i'm forbidden, unless mizora permits it. but i'll say this. the moment i pacted myself to mizora, i have not regretted for a heartbeat. it was my proudest deed. it was worth the sacrifice. all i can give you on that. Esto es lo que te decía que era una cagada, ¿sabes? Fíjate que combate y ni se defiende ni nada, ¿sabes? Tranquila en Barcelona. Eso sí que ya le ha hervido la sangre, ¿sabes? Este tío tiene sus límites, hermano. Me ha dicho claramente. Es que ha sido muy hostil, ¿sabes? Y el otro esquivando. Todo anticlimático, es que es lo que te digo, es una cagada. Eso, pero tengo que aprender a vivir con esto. En plan, no todo. Porque sale en azul. No, el juego no me va a dar siempre, no me va a dejar el lore como yo quiero, está claro, ¿sabes? <coughs> Habla de sacrificio como Cristo. Hostia puta, ahora como lo quitas del grupo... Eh... No sé. No sé. Si lo echabas del grupo antes, creo que se defendía, ¿sí? Tienes que sacarlo del grupo para revivirlo. O sea, perdón, tienes que revivirlo para sacarlo del grupo, ¿en serio? y lo vuelves a matar qué cagada no puedo cargar hostia puta hostia no he guardado después del rollo la madre que me parió por fornica demonios me he quedado sin el que habla eh por cierto con los muertos voy a cargar eh o sea voy a cargarlo ahora o sea a cargar no voy a bueno qué hago la verdad Qué putada, tío. Uf, era el bardo, tío. Con la espada esta y tal, eh. Oh, wow, qué liada, tío. Habla con mucho que por 200 te lo trae de vuelta. Ah, sí. Momento off-roll para ajustar, ¿no? Hostia, este tío me encantaba. Era de los que más me gustaba, ¿eh? De hecho, era el que más me gustaba junto con Yeremaya, pero tío, ¡oh! Es súper, súper anti-roll con, con Jeremiah. O sea, no puedo ir con un tío que está súper orgulloso de hacer un pacto con el diablo, tío. O sea, ha sido sencillo, ¿no? Le tienes que revivir como a Jesús para que aprenda la fe y luego muerta otra vez. <laughs> bueno, tía buena, tía. ¡Qué cagada más grande, eh! Orgulloso, orgulloso no está Eso ha dicho, ¿no? Ha dicho que no hay nada de lo que se sienta más orgulloso Y que no se arrepiente ni un momento de haber pactado Que es lo mejor que ha hecho en su vida Ha hecho literalmente eso, ¿no? Tienes pergamino, es mejor gastar el pergamino, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? De hecho el pergamino no costaba 250 Es más barato Si sales y entras del campamento eh, desaparece. A ver un momento, voy a coger sus cosas primero. Esta llave de qué es. No sé qué coño es esto. Qué fuerte, eh. Qué fuerte esto. No me esperaba en, de ninguna manera. ¿Qué coño estoy haciendo? Coño, no me va a dejar coger. Hostia, porque la tiene vinculada tú. Ah, no, es porque peso mucho. A veces me pasa esto, tío. ¿Por qué no puede coger el arma, tío? Por, lo de la, porque, ¿Por estar vinculada o qué? Arma del pacto, sí, tú. ¿Desaparecerá? No, yo creo que se queda, ¿no? Dice que no se arrepiente por el contexto en el que se dio el pacto. Vamos a ver, gente, un momento. No me digáis cosas del futuro, porque yo no debería saber, ¿vale? Atendiendo a lo que ha dicho el personaje, eh, este diálogo, ¿no? Si sí, diré una cosa, del momento de pactar con mi zora, no me he arrepentido, no me he arrepentido ni por un instante. Es la hazaña de la que más orgulloso estoy. Ah. No se refiere del pacto, ¿no? El momento, el contexto. Ya, 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 ya. En plan. Por ejemplo, eh, la única forma de, de salvar a tu madre es con el pacto, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? En plan, no me he arrepentido de pactar porque lo que me dio a cambio era. Ya. Yeah. Lo que pasa que, claro, es que. Y no le puedo preguntar, tío. Yo, yo lo que haría como Jeremaya sería: Vale, Will, entiendo que no puedas hablar del pacto, pero si no me dices cuál fue la cosa, no puedo seguir a tu lado, ¿no? Porque necesito saber si es algo de codicia o es algo de una necesidad, ¿no? Dice que se sacrifica. Claro, el sacrificio se refiere a, a tener que estar bajo merced de ese diablo, ¿no? De ese demonio, pero. Es como un mal mayor que aceptas por un bien superior ya. Tampoco aclarar si el pacto le dejó sin casa. El hecho de estar sin casa fue lo que le hizo llegar al pacto. ¿Cómo? <laughs> revive diciendo, mira, lo he pensado mejor. Dijo cuando lo conociste que salvó a unos niños gracias a sus poderes, si no recuerdo mal. Ah, sí. Tú puedes leer todo el de este por fecha, por región. Hostia, que sí, ¿no? ¿Qué coño es? Eh? Buah, tengo una pedazo de duda con este tío increíble, ¿eh? Que no lo sé, sinceramente Quiero ser muy fiel al, al rol, la verdad Porque es que... Estamos hablando de demonios, ¿sabes? Si pudiese, sé que el Will se Porque es que es un cazademonios, tío Es que es una rayada, claro A ver, dentro del lore de Dungeon... O sea, de, de Dragones y mazmorra, Pues sí, bueno Pues un, dia... o sea, un tío que ha pactado con un diablo Para matar a otros diablos Perfecto Pero en el lore... Banal, nuestro y mundano Rollo, tío O vas contra los demonios O vas con los demonios, ¿no? Literalmente, la primera frase dice que le deja sin casa el pacto. ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale, aquí. Era por el bien de la costa. O eso pensaba hasta lo de Carla. Deberías poner fin al pacto. Es una posibilidad que me ha tenido en vela incontables noches. No tengo ni la menor idea de por dónde empezar, aparte de jugar a su jueguito y cumplir las reglas. ¿Pero dónde dice lo de la casa, tío? En el texto que son cuatro o cinco frases. O sea, ¿esto? Solo puedo ofrecerte mi más solemne juramento. ¿Pero juramento sobre qué? La tercera línea de arriba. Ah, ¿verdad? ¿Cómo diablos te mezclaste con mi Zora? La pequeña cuestión que me dejó sin casa ni hogar. Oh. Pero no lo entiendo. ¿Qué dice? ¿Que, que, ¿Que empezó a hablar con ella por el tema de no tener casa? Eso no aclara si fue el pacto lo que le dejó sin casa o hizo el pacto por no tener casa, claro. A ah, lo más antiguo que te deja mirar cuando el espejo donde el libro de, de nigromancia, vale, vale. Tu personaje es muy caótico el neutral. ¿Y cuánto vale para Jeremiah su juramento si acaba de enterarse de que ha pasado con un diablo? Nada. No vale nada. Mira. Es que de verdad hay que hacer un tabla de pros y contras en cuanto al el juicio que tiene Jeremiah de Will. Por un lado es humano y los humanos erran, se equivocan, tienen sus pecados y todo esto hay indulgencia y perdón a todo esto, ¿vale? En plan, puedes tener su ambición de poder, su tal, todo esto, ¿vale? Por otro lado pueden ser engañados por otros entes y todo el rollo, ¿vale? Todo eso como a favor de salvarlo, ¿no? Eh... Mata diablos, ¿vale? En plan... Ma o sea, su, su rollo parece que lo que le movía era matar otros diablos y tal, ¿no? O sea, otros demonios, perdón. Por ahí lo decía, ¿no? ¿Dónde era eso, tío? Es que ya me pierdo. ¿Dónde coño...? Esto no tiene nada que ver, ¿no? Ah, vale. Es que no sé ni leerlo. O sea, me, me estoy rayando que no vaya buscando cosas aquí, tío. Como diablo. ¿Dónde decía lo de matar diablos, tío? Ah, aquí esto. Prometió enviarme a cazar diablos y demonios. Traidores e hipócritas. Toda clase de malvados sin alma, Ve, Todo esto me representa, tío. ¿Vale? Por un lado está todo eso. ¿Cuál es el, la el lado negativo de Will? Primero parece que se jacta, ¿no? Que, que flexea. De tener poderes eh, demoníacos, ¿no? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo ponía? Por aquí, ¿no? Es Mizora quien me proporciona el poder de conjurar armadura y lanzar descarga. Antes de que el parásito me infectara hasta podía convocar bestias infernales. E invocar nubes de putrefacción. Pero te prometo. Es que hay muchas frases, la verdad, que lo defienden, ¿no? Te prometo que cada vez que Lanzabonas tocado a invocar una llama, era por el bien de la costa. Y además se ve muy arrepentido de haber matado a Carlas ¿no? Y no se niega a ponerle fin al pacto, ¿sabes? Si es brujo, por lógica, pacto con un diablo, claro, pero tú, el personaje no lo sabe. O sea, Jeremiah no sabe que... Bueno, no sé si ella se ha presentado como clérigo, sí, pero quiero decir, si tú ves a un. Yo que sé, cazador, no sabes que es un cazador, ¿no? En plan, eso es una etiqueta que le pone el juego, ¿no? Está más arrepentido que Jeremiah ya. Está Estamos delineando la herejía muy fuerte, pero todo por el bien. Después de que te diga cien veces que no le gusta el pacto, ya, tío. Ya, ya, ya. Es que yo no. Es que claro, es lo que te digo. Me tengo que eh, ceñir a lo que sé de él, ¿no? Y es verdad que. Me ha rayado un montón esa frase, es verdad. Porque dice: No me arrepiento nada. Pero claro, vamos a darle el donde. Ahora, eso sí, te digo. Sabe a dónde tengo que ir, ¿no? Mira esto, ¿eh? Tengo que volver otra vez a la partida. Voy a volver, ¿eh? Me la pela. Los brujos pueden pactar con muchas cosas. Perdón que lo he perdido. De ahí a matarlo. No tendría más sentido echarlo del grupo. Por ejemplo, eso también me he colado, ¿no? Claro, es un humano, no tengo que matarlo. O sea, ¿quién coño soy yo? Si alguien ha pastado con demonios y tal, no lo tengo que matar, tío. Es que no tengo que matar a humano, ese. ¿eh? Me va mucho la, la perola, tío. Lo he visto como muy hostil, muy así, ¿sabes? De hecho, si hubiese como seguido para adelante con la partida, habiéndolo matado, luego tendría como que auto eso también estaría guapo a un rol. Autoimponerme un castigo, ¿sabes? Rollo fustigarme, pues. Yo qué sé. Hacerle un juramento a algo. No sé si me explico. Vamos a hacer esto rápidamente, ¿vale? Puedo darle a empujar directamente, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué cagada! ¿Qué hace? La que estoy liando. A ver. Ah, vale, que le puedes empujar y no te dicen nada, ¿no? Vale. Joder, es que el puto Gale, tío, actúa al último, ¿no? O sea que si me cargo a este, por ejemplo... Ya no me tengo que preocupar... A ver, va ella, ¿no? Uno, dos... ¿Qué actúan todos estos, no? Es que todo esto me lo podría cargar en área, tío. Es humano, está obrando bajo las órdenes de un pasto con diablo. No tiene mucho sentido por tu rol que use los poderes de Will de ahora en adelante, totalmente. ¿eh? Totalmente. Con más razón... Eh, venga, bueno, todavía no lo sabe. ¿eh? En este combate sí, pero es verdad. Me parece guay. No utilizar ahora los poderes de brujo, la verdad. Vamos a hacerlo, tío. O sea, los poderes de brujo realmente... O también, bueno, puedo rolear y respequear el personaje, ¿sabes? Puedo volver a cambiarlo. Básicamente, ¿sabes? Y hacerlo bardo completamente, por ejemplo, ¿sabes? Que se mantenga con su personalidad carismática. Pero cambiar esto, ¿sabes? Aunque le cambie la clase seguirá siendo brujo en su historia. Vamos ahí. Es que es lo que te digo, yo no puedo escribir el juego. En plan, yo en mi mundo ideal estoy pensando que a partir de ese, de esa conversación sobre el diablo, eh, ¿sabes? No no va, vamos a intentar eso, evitar que siga siendo un brujo, que esté con el pasto con el diablo, pero a lo mejor no puedo. Yo no lo sé, no me pasa el juego y no quiero que me lo spoiléis, pero es probable que no pueda y todo el rollo. Es que es una putada, ¿sabes? es que no lo sé la verdad el pacto seguirá siendo seguirá en el lore en el lote tendrías que hacer el respect si realmente consigue romper el pacto si no lo consigue nunca él será brujo le tienes que prohibir usarlos pero mantener su clase ah ya entiendo lo que te dice es verdad eso es lo mejor qué bueno qué bueno exactamente él sigue siendo brujo porque sigue con el pacto con Mizora vale pero como se arrepiente y, y sobre todo porque Yeremaya no 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 le permite, como líder del grupo, que utilice poderes demoníacos. Pues le dicen, vale, te intentaremos dejar que seas brujo. Dejar de ser brujo, pero no puedes utilizar tus poderes de brujo, ¿vale? Vamos a hacer eso. ¿No le subamos a nivel de brujo? No, no, si lo iba a cambiar a. Lo iba a cambiar a, a Bardo, tío. Se arrepiente los siguientes niveles es Bardo, efectivamente. Vamos a hacer eso. Me parto el culo, tío. Vamos a ver. ¿Voy a poder yo matar a este de alguna forma? Uy. 55. 60. ¿Y eso que estamos en terreno bajo? ¿De estos también es 60? No, 50. 40. Es que si meto aquí el arma... ¿Para qué, no? Qué putada, la verdad. Me quiero quitar este. Si pego, podré subir. No, no puedo subir. No puedo subir. A ver. Um... Es que no quiero gastar entonces en este tío. Pero me gustaría que Gale luego ponga la grasa y todo el rollo, ¿eh? Ah, bueno, aunque Gale, espérate, porque no tenía ni siquiera huecos, creo, eh. ¿Tú no puedes ver cómo está? No puede haber... Bueno, ¿los puedo ver aquí? ¿No puedo ver los huecos que tiene el personaje? Los conjuros y eso. En la vida real dejó la música por la brujería, Twitch. Así que está guay que en el juego lo haga al revés. Solo <laughs> cuando es su turno, vale. Pues ya está, pues vamos a intentar con los dos... A ver, lo que más probabilidad tiene, hemos dicho que... Bueno, es la saeta lo que más probabilidad tiene. Como me la pela todo, pues saeta. A ver, ¿cuánto metía esto? Mínimo cuatro de hecho, ¿no? A ver si pega, tío. A ver, estaba claro que no iba a pegar porque además con desventaja, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Uh... Quiero invocar esto. Es que si lo invoco arriba, luego no voy a poder bajar, ¿no? ¿Podrá bajar de un salto? Que va, ¿no? Y además, también el problema es que aquí hay muchos arqueros, tío. La voy a meter aquí, me la pela todo, tío. Y encima mira dónde ataca, me cago en mi puta vida. O sea que al final no me ha servido para nada. Vale. Eh, ¿Qué hago, tío? ¿Me voy contra este? O sea, le ataco a este. Quiero que me voy a destrabar, no es coña, eh. O sea, bueno, o pegar. Pegar también me vale. Me voy a pegar y voy a acercarme, yo creo, algo así. ¿Aquí hay fuego? Ay, ah, le tenía que haber metido la hostia igualmente, que eso no ha gastado aquí, tío. No pasa nada. Eh, y este también se puede mover, ¿no? Puedo tirarlo para atrás. Claro, no he tirado ni, el, ni lo otro ni nada, tío. Ve para atrás, ve qué hace. La estoy cagando mucho más que antes, la verdad. Desviar proyectiles. ¿Esto que hace? Gastar. Gasta algo. Usa un punto de, para desviar. Esto no gasta nada, ¿no? Vale, ahora sí, cero, claro. Has conseguido un crítico. Elige cómo reaccionar. No reaccionar. Vale, porque. Ah, vale, vale, entiendo. Esto sí, vamos a gastarlo. Me sobra los puntos, ¿no? ¡Dios! ¡Que se lo devuelves! ¡Hostia puta! No el otro se matase Fue épico Ah, dice el final de la pelea esta, ¿no? Eh... Vale Me voy a acercar a este Por si se moviese ¿Ahí estamos suficientemente cerca? Supongo que sí Ah, es que está el arma en medio, ¿no? Volte ahí A ver Este pues coña, tío ¿Me puedo mover aquí? Ni de coña, ¿no? Solo aquí, ¿no? ¿Y así no llego? No se puede llegar. Ah, vale. Ah, no, también gastan movimiento en esto, ¿no? Ok, no sabía. Vale, vamos a ver. Eh, claro, esta gente ya se ha ido para adelante. Pero es verdad que además utilizar la grasa casi que a lo mejor no es lo mejor. Mm, ¿Qué más opciones teníamos? Ah, tenemos también los de los rayos estos y tal, ¿eh? Hay muchas opciones, pero creo que voy a empezar con la nube esta de Dagan. ¿no? Ah, no, esto es verdad. Que al final no lo he llegado a, a probar antes, ¿no? Pero que yo no le puedo dar a los tres. Sí, se sí, ataco aquí. ¿Esto hace lo mismo daño si atacas así al, su al suelo que si atacas a uno de ellos? Sí, ah, guay. Pues venga, vamos a utilizarlo aquí. Pues la verdad que hace su baño, ¿eh? Está bien, está guay, tío. Eso de un par de, de eso, tío. Um, vamos a ponernos como más por aquí. Pero no sé, a lo mejor no está estaba bien. Vale. Hostia, y va por ella. Vale. vale, corre los dos también. Hostia, uno para arriba. Por la puta cara. ¿A qué le vas a pegar de este o qué? Vale. Destrabarse, cabrón Vale eh... Esto es que me da igual O sea, si es que lo que tenemos que hacer es matar al de arriba Que no podemos, tío Es que es una putada que no ves Porque tú no lo matarás, ¿no? Así de coña 25 Oye, ¿y si utilizamos esto? Esto creo que da siempre, ¿no? Y a lo mejor lo mata, ¿no? O lo que pasa es que le voy a dar al otro también, ¿no? Se supone que aquí no le das Pone ahí no me sale en azul. Bien, lo he hecho bien. Mira. Intelligent move. Vale. Eh, vamos a terminar con ella. Vale, entonces aquí tenemos varios. Vamos a meter... A ver, 19, 4. Vamos a meter a 19. Hostia, no veo ahora como ¿Por qué 55 es este? Vamos a meterle entonces a este, ¿no? Vale, le dejamos con 6 de puta madre. 19 y 19, ¿no? Los dos, ¿no? Pues métele a este. Fallamos, putada. No pasa nada. Vale. Daré la alarma. Ah, vale. Por la putas cara la alarma, dice. Vale, Will, 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 Will. ¿Qué? ¿Por qué robar esto? Por la putísima cara, ¿no? Mm, vale, Will. El arma la tengo, ¿no? Podemos bajar y pegarle, ¿no? Creo que voy a hacer eso. Podemos cantar también. Que nunca lo hago. Y ahora vamos a descansar. ¿no? Bien. Tenía que haberle metido primero el maleficio, pero bueno. Aunque también podíamos meter el paso, tío. Provoca. Ah, el ataque también provocaba esto. O sea, el paso, perdón. Mm. Sabía, tío. Pesa demasiado. Vale. Pues nada, vamos a quedarnos así. ¿Lo mataremos? Y a cuatro de vida, tú. Esto también me mete ataque de oportunidad. Joder, qué pesado. Bueno, tiene toda la vida, no pasa nada, ¿no? Lo voy a mover para allá. Vale. Ok, venga, ahora hay que utilizar. ¡Ojalá le pudiera dar a los tres! Bueno, con la otra mierda. Se... A ver. ¡Oh! Puta madre. Ahora, si me quieren, tal. Se tienen que mover. Están los dos, ¿no? Sí. 5 y 5. De puta madre. Coño, le ha metido crítico al Will, eh. Vale. Pues podemos meter ataque normal a este. Joder, tío, pero ¿por qué fallo tanto, tío? La verdad que no tiene mucha probabilidad, de edad, eh. Todo fallo, tío, todo fallo, loco. Eh. Métele una curilla a él, por ejemplo. No, a él no. A él. Es que le meten la bendición. Tenía que haberlo hecho antes, eso es gilipollas. Y. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Nos acerca. Es que claro, tendría que ir para arriba, tío. Ah, le puedo dar de aquí, ¿no? Terreno bajo, no le voy a pegar, pero bueno, por probar suerte, ¿no? A ver. Pues sí. ¿Se ha muerto el otro también, o qué? Ah, no, gana la experiencia. Uh, vale. Muévete para adelante si quieres. Se muere uno. ¿Se han muerto los dos ya? Sí, se han muerto los dos, de hecho. ¡Mira cómo tocan! ¿Va a venir más peña? No ha venido nadie Este está muerto No vamos a llegar Pero podemos meterle con esto, ¿vale? Porque todavía no Nos arrepentimos de nuestros poderes Todavía Jeremiah no sabe Que somos brujos Ah, pues sí, sí que ha venido, ¿eh? Hostia, hostia Que viene más peña, ¿eh? Ataca a este, ¿no? Alright eh, Vamos a ponernos por aquí Ok Esto no tengo otra cosa que hacer que ir acercándome. Vale. Vamos a volver a meter una de estas. Vamos a meter aquí el 2. Ebriedad leve. Eh, como máximo mete 15, ¿no? Ah, no, puede meter más. Viene mucha peña, vienen tren ¿no? Vamos a hacer así. Ah, no, es verdad, que son 4 ahora, claro. Bien, 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 bien. Vale, ya no tengo nada más que utilizar. Claro, aquí para no pillar... Por ahí me lo piso, tío. Por ahí lo piso. No voy a poder llegar, ¿no? Bueno, puedo meter si no... A ver. Pasa que me voy a volver loco. Po da pone daño físico, ¿no? Si no ha infligido daño a un enemigo al final del turno. Ah, no. Daño de cualquier tipo. O, o tiene que ser daño con el arma. ¿Lo sabéis? No provoca, pero para ir. Ah, vale. Para ver dónde te querías ir, te tenías que mover, ya entiendo, zundada. Entiendo. Que te puedes O sea que, que. puedes tirar el paso ese brumoso, lo que pasa es que sí, te tienes que mover para tirarlo, claro. Uh... Imagino que daño general porque no pone nada. No tengo nada claro yo. Joder, encima esto, tío. Pues ahora me voy a volver loco, la verdad. Ahora sí que me voy a volver loco. Porque esto es acción adicional, sí. No puedo hacer nada. Vale, vamos a darle igualmente a... Correr. Ah, por cierto, dijimos que si saltábamos, seguramente vamos, vamos, a, vamos a verlo aquí, ¿vale? El tema este de, de saltar a ver si pasas por la nube o no pasa. Efectivamente sí. Ok. Quería probarlo. Quería comprobarlo. Eh, venga, me voy a poner aquí. Ameler. Ahí estamos. Ya está. Eh, vale, yo ya no tengo nada. No puedo hacer nada. ¿Me puedo subir a alguna altura? Difícil, ¿no? Pues entonces tira directamente. 60... Vale, hay más probabilidad que de esto, ¿no? Ah, no, 60 también. Esto creo que va a tener Si me acerco... Va a tener más probabilidad. Sí, 70. Joder, tío. Puedes saltar muchas veces, no solo una después de usar eso. ¿En serio? Ah, pues salta varias veces Hostia, entonces puede llegar súper lejos, ¿no? Eh, ¿cuántos puntos de aquí tengo, tío? Dos Creo que no voy a reaccionar Ah, de hecho, claro, puedes devolverlo. Ah, vale, eso es solo para devolverlo, porque daño no me ha hecho igualmente, ¿no? Eso es spoiler, pues, ¿no lo puede usar el qué? El que no me he enterado, perdón. ¿eh? A ver. 4, 7. Vamos a meterle a este, ¿no? Aunque todavía tengo cositas, tío Me podría poner armadura, por ejemplo E irme a melee, ¿no? Ah, ¿no tengo acción? Ah, coño, que esto me gasta... Seré gilipollas, tío Vale, pues métele esto de destreza, ¿no? Mala <laughs> me voy a poner aquí a melee ni, ni siquiera llego, ¿no? Uy, me he comido los cuatro, eso, ¿eh? La madre que me parió. Tenía que haberlo tirado después. Lo hago todo mal. Bendición. Gitana. Vale. A ver. Puedes asustar a la peña. Daño necrótico. Esto gastaban acciones principales, ¿no? De 2 a 16. Vamos a hacer primero esto. 50%. Wow. 55. Vamos a meterle entonces con esto. ¿no? Joder. ¿Justo la ha metido los nueve? Eh, vale. Perfecto. Bendición. Tal. Mira que no me he vuelto loco al final. Vale, le podemos pegar a este. Yo creo que sí, porque los demás los tenemos más a vista, ¿no? Vamos a pegarle primero a este. Bueno, vamos primero a intentar tirarlo, ¿no? 60%. ¿eh? No lo he tirado y encima se ha salvado de la concentración. Bien, concentración rota, le quedan tres. Vamos a acercarnos ahora aquí, yo creo. Así ninguno de los dos, o sea, se tienen que. Si se mueven, pillan daño, ¿no? Siempre se me olvida actuar primero con, con esta chica, tío Eh... vale 65% Esto mismo, tío La llama es lo que decir La llama no... es que no, ¿eh? No da Básicamente, es que no puede dar la llama, tío Es increíble Ah, vale, vida veloz Por la puta cara Lo complicado que estoy haciendo una pelea tan fácil, eh. Destrabarme para mí es una acción principal. O sea, es una acción. ¿Ellos qué pasa? ¿Que lo tienen como adicional o que el ataque de arco es adicional? Es raro, ¿no? Es raro, en verdad, ¿no? Vamos a atacar así, ¿no? Qué asco más grande, eh, tío. Qué putísimo coñazo, tío. Y encima no puedo ni llegar ni nada. Ah, bueno, puedo saltar. ¿no? Son enemigos, tienen cosas que tú no puedes tener. Vale, vale. Es eso, ¿no? Toma ya. Este va a llegar cuando yo te diga. ¿no? Vale. Pues... A ver, tú allí no llegas, ¿no? Hostia, pues. Ah, no. Por poco, ¿no? El soporte de madera lo puedes hasta tirar, tío. ¿Puedes tirar el puto puente en serio? Qué guapo, ¿eh? No sé si funcionaría, pero capaz que lo puedes tirar, ¿no? Eh. Mmm, a ver, el daño necrótico desde aquí. 60, 60. Bueno, por verlo, a ver si hace algo, ¿no? Porque ¿Allí también llega? No hay ningún objetivo. Que va, ¿no? Si ni lo ven. El objetivo no está a la vista, vale. ¿Y esto tiene que estar a la vista? Eh, pues sí que le ha dado. Le ha dado, le ha dado. Vale, vamos a ir a por este, yo creo, ¿no? Lo tienen como rogue acción adicional, vale. y la ha metido los dos, tú. Me imagino que, si, que luego me los tendría que haber cargado igualmente, ¿no? Digo yo, vaya. Eh, me voy a melee allí. Ah, espérate, me puedo asomar y meterle con el arco e intentar matarlo. Nice. No me vuelvo loco, ¿no? No, además que le quedaba un, un turno. Vale, gente. Da que he liado, tío, para por no revivirlo y tal. Eh... Bruja, tú. Estos tienen, por ejemplo, el don ese de pegar en de la taberna, ¿no? No sé qué. De que pegan cuando están borrachos, no sé qué, ¿no? Parecía. Mete una guardada por si acaso, buena idea. En general, los humanos tienen lo mismo que podrías tener tú. Por ejemplo, los goblins a clase como ranger, clérigo, brujo y luchador. Tiene muchas de sus características y si las conoces sabrás que te pueden hacer. Claro, claro, yo por eso estaba entendiendo. Por eso me resultaba raro, tío. Destrabarme y tal en el mismo turno. Es claro, verdad que el roque puede destrabarse como acción adicional. ¿eh? Se ha roto esto. Perdón. Vale. Ok. Esto lo hemos visto ya. ¿no? A ver, en luego un momento para lo de la locura, vale, que aquí lo podemos ver si hay tirada de salvación y tal. ¿no? Ha perdido el estado donde Ginegu. Pues no parece, ¿no? Que en ningún momento haya he hecho ninguna tirada ni nada, ¿no? Perdóname que no pongo. Esto lo puedo poner más grande, ¿no? Era. Will, tenemos que hablar. Voy a hacerlo todo igual que antes. Solo que sin matarlo. Es que es verdad que me encendió mucho, ¿eh? <laughs> me encendió mucho. Me ha dicho que no se arrepentía he dicho que cojones. No me he parado ni a intentar entenderlo, ¿eh? Pero también mola eso, también mola que el personaje, ya te digo, el, el, el personaje no tiene que ser un ser perfecto, tiene que tener sus, sus pecados también. Si se calienta, se calienta. Aunque es verdad que los sacerdotes yo los veo como gente serena y que puede pensar. ¿no? Vale, eh, ya, ¿no? Puede volver a juzgarlo. A ver, dormilación. She's coming. Qué guapo el personaje, tío. Es que dan ganas de hacer una partida por cada gremio, tío. Hacer una partida de Tifling, todo demoníaco y tal. Hacer otra de Drow. ¿Dónde están tus este juego lo tienes para echarle mil horas, ¿eh? Fácil. Si vas, a si vas a entender, a escuchar, si vas a entender a escuchar y entender a los personajes, creo que tiene unas cuantas tumbas que vaciar. Claro, pero tienes que entender cuándo lo puedas entender, o sea, es lo que os digo sin utilizar la información del futuro, ¿no? Jeremiah, lo que sí se puede, por ejemplo, por ejemplo. Él hizo bien al matar a Astarion, dado que era un vampiro, ¿vale? Ahora, si en algún momento él nos... Luego lo, lo, hablamos con los muertos, o sea, con él, y nos dijo algo de un tío, ¿no? Que ya ni me acuerdo, no sé si eso se me habrá guardado por el diario. Si en algún momento en la historia vemos que Astarion fue obligado a ser un vampiro, es un tío súper de puta madre, un poco como lo de esto. Pues lo que sí podemos rolear es que Jeremiah se arrepiente un montón, cambia su forma de ver las cosas porque no puede prejuzgar así a las criaturas que a simple vista puedan parecer malignas, ¿sabes? Ahí ya puede haber arco de personaje que cambie, ¿no? Pero mmm, de primera no puedo dar el beneficio de la duda a todas las criaturas malignas porque pueden ser realmente humanos, gente buena, ¿sabes? Entonces, no es tumbas que vacías, sino... Arrepentirte luego si la historia te dice que algo no... Maldita diablesa, sale mi complemento. Se le notan los antepasados alemanes. ¿Cuántos años tiene Jeremiah? Yo creo que tiene unos 50. Se conserva bien, pero tiene 50 taquitos. well i don't need to tell you you said devils only she was a tiefling not a monster clause g section nine target shall be limited to the infernal the demonic the heartless and the soulless cheer up buttercup karlak had no heart you did the world a favor more to the point you obeyed He tenido suficiente, no saldrás de aquí con vida. Que me hace gracia, es que los subtítulos están en las tetas, ¿sabes? Siento que estoy todo el rato mirando las tetas, pero es que están los subtítulos ahí. Y eso está guapísimo, ¿eh? Lo de ponerte así rollo. Mira, mira, rollo oscuridad, tío. Qué lástima que no se pueda. Ay, pero no me digas eso. Yo no sé si no se puede matar a Mizora. ¿eh? O sea, me lo voy a tomar como que no se puede matar aquí. Yo espero que podamos pelearnos con ella. Always a pleasure. Shame that tadpole's gone and pissed on your party. But I'll be damned if it goes pissing on mine. I've got some errands to do. But don't you fret much, pup. I'll be back in three shapes of your tail. Keep an eye on him, will you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget our pact still stands. Tata. Tda. Te Ta -ta. Ta -ta. vienen hecho están las alas y tal, eh, tío. Vale. Vamos a hablar primero con con Will. Damn it all. What have I done? I'd be hunting devils and demons, Mazora said. Traitors and hypocrites. Heartless evils of all sorts, but not. Not this. Not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Y lo de hipócrita estaría bien decirlo, ¿eh? A ver, yo lo que he dicho antes es esto. Nada, tengo que seguir con lo mismo que he hecho antes. Además, es lo que él le diría. Tiene que dar alguna explicaciones porque es que ahora mismo está atónito. O sea, ahora mismo Jeremiah está atónito. Pero es verdad que lo de Rafael, que también me encantaría matarlo, a Rafael. ¿Me permitís que...? Mira un momentito hasta la respuesta. Ah, bueno, aunque va a decir que claro que... Ah, bueno, a lo mejor me explica incluso por qué es esto, ¿no? No. ¿No, Alda? Canta de puta madre. Time Paradox. I Consider me properly shamed. Bien, bien, porque no quiero que me haga pactar con él. ¿eh? Vale, vale, vale. Pues ahora no me vuelvas a hablar de Rafael. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Or so I thought, until Karlak. Vale. Eh, deberías poner fin al pacto. Dale. Esto, la primera y la segunda, desembocan lo mismo, ¿no? Porque básicamente te dirán que no podemos matarla, que ¿no? no podemos infligirle daño. Tendrá que dejarme escapar del pacto por voluntad propia. Claro, es que eso, no la puede matar porque no por el pacto, pero... Si consiguiésemos romper el pacto, luego estaría guay poder matarla Podemos vencerla sin juntar el poder de nuestro gusano <laughs> eso me decía que me ve un inútil, vaya Vale entonces a partir de ahora, como bien habéis dicho, no puedo utilizar los poderes de brujo de Will, ¿vale? ¿Qué entendemos por, poder, por poderes de brujo, tío? Porque claro, hay cosas, por ejemplo, las acciones de clase, ¿no? Todos, todos estos. Toda la magia. Cualquier cosa que eche colores. <laughs> Todo lo que no sean ataques con armas. Pero puede haber aprendido que ella utiliza magia y no es, ¿no? Solo puede animar y dar pociones. <laughs> Solo armas humanas y magia de las armas. Vale, 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 vale. Pero por ejemplo... Mmm, la orden imperiosa no es una magia propia de los brujos, ¿no? Vamos a pensarlo bien. De aquí qué hay de los brujos? Creo que el maleficio, ¿no? No es el maleficio solo de brujos, ¿no? Toda la magia de brujería. Tengo una duda del Lord de Yeremaya. ¿Qué piensa él cuando se da cuenta que el acto de matar a Carla viene provocado por el engaño de un demonio de verdad? Uf, muy buena pregunta, eh. Reconocido por el demonio mismo. Él se siente engañado y duda de si ha hecho lo correcto. Uff, nos metemos ya en una densidad, tío Con la que no estoy preparado todavía, tío No sabía que el lore me iba a dar tantas cuestiones Ya tan pronto, tío Uf. Porque Gale hizo el vacío de magia Winston muy ahora lo pienso eso, ¿eh? Y resetearle la clase al completo Como si no quisiese, aunque siga siéndolo. Como que intenta ser bardo completo Está bien, ¿no? Le podemos dejar nivel 1 de bardo, ¿no? No es mala, ¿eh? O sea, de, perdón Nivel 1 de brujo Y hacerlo luego ya bardo, ¿no? ¿Qué os parece? Porque sigue siendo el filo de la... Jeremía habría eh, salvado a Carla. A ver, es verdad que, tío, Jeremía sigue siendo racista con los Tiflings, ¿sabes? En este mundo, la gente no opina mal de los Tiflings. No los ven como criaturas malas. Pero claro, Jeremiah, un terrícola que viene del planeta Tierra, está viendo esos seres. Eh. Demoni Demoni. Demonoides. Y no les, no les gusta, ¿sabes? Entonces mmm, Por mucho engaño ni nada, no creo yo que se arrepienta mucho de. ¿Sabes? Demorroides. Carla se veía como un demonio 100%, claro, claro. Si no tiene mucho dinero, son todos malos. <laughs> Queremos <laughs> hasta dos Biblias de matar bueyes porque tienen cuernos <laughs> oh, Venga, va a hacer eso Vamos a por Lore Como voy a... Lo que pasa es que a lo mejor estoy sobreentendiendo, eh Pero como... Mmm, hemos quedado un poco en que este hombre Va a intentar romper su pacto con el diablo, ¿vale? Y lo primero para ello es no utilizar magia demoníaca ¿Vale? ¿Se le puede resetear ya? No lo sé Voy a hablar... Vamos a ver si nos podemos quitar cosas o sea, por la puta cara. <laughs> vale, eh, túnica infernal. ¿No lo, ¿No lo puedo romper? ¿No puedo quemar esto? Si no simplemente estaría todo guapo poder tirarlo a la hoguera y quemarlo o algo así, Podemos Puede a Will, a clérigo y, a, y, a, y elegirle una deidad buena. Buah, qué bueno, eh. No es mala esa, eh. Tienes que ir a hablar con él para resetar. Ah, vale, con Will, ¿no? Examínalo a ver si tiene debilidades. Ah, bueno, y además, claro, tiene resistencia al daño de fuego. Hazlo paladín, no es mala, ¿eh? También estaría guay. Lo hacemos nivel 1 brujo y todo lo demás paladín. Y que puede llegar a rolear mejor por una cosilla. Ah, vale, vale. Vale, vale, que luego puede haber algo. Vale, gracias. El primer, medio spoiler que no me importa que me hagáis porque me ayudáis un poco con el lore. Es que claro, bardo es maligno para Jeremías también. ¿Por qué? ¿Bardo? ¿Cantar y artisteo? Sí me parece eso, ¿eh? Lo de, lo de paladín, es verdad. Los paladines están chalos. Cortarían un brazo por un robo y matar a la gente si notan que son malvados. ¿Cómo cómo? Y matar a la gente si notan que son malvados. Ah? 1600 de oro, Jeremiah lo podría vender para dárselo a los huérfanos. Podríamos hacer eso y dejar 1600 monedas de oro, o bueno, lo que me den, en, en la tumba de Carla. ¿no? Si te equivocas, puedes dar a la clase un giro de 180. Sí, lo de romper juramento o algo de eso, ¿no? Pero no. Venga, vamos a hacer eso, vamos a probarlo. Ha sido buena idea, ¿eh? Redención y de brujo pasamos a. De hecho, a combatir contra los también. Un giro de 360 como dirían algunos Vale, vale, vale Me gusta, me gusta como pensáis, eh Lo malo es la espada que ya no me va a servir, pero bueno eh, Siempre... Es verdad que también me gusta tener un carismático Pero bueno, a lo mejor luego buscamos a otro, ¿no? Y le ponemos carisma eh, Vale, entonces Habéis dicho de hacerlo paladín Vale el paladín es un tío que va a fuerza. Y además está guay porque así podemos utilizar las armaduras pesadas. Tal. Está guay, está guay, me gusta, tío. Está guay, está guay. Vale, juramento. Lucha del lado de la luz. En la batalla cósmica contra la oscuridad. Con el fin de conservar la santidad de la vida y la belleza de la naturaleza. Me mola. Actúas con honor y virtud para proteger a los débiles y luchar por el bien mayor. Vale, y el de venganza, ¿no? Sería paladín de nivel 1, que no me parece bien. ¡Ah, vale! ¿Y cómo lo hacemos entonces? Ah, perdón, perdón. Vale, vale. Hacemos brujo. Que me parece bien, pero por si quería hacer un brujo y lo demás paladín. Es verdad, es verdad. Es verdad. Vamos a hacer primero brujo porque sigue siendo brujo de alma. Si en alguna vez. Si en algún momento pudiéramos romper el pacto con Mizora, ya lo convierto en completamente paladín. Pero es verdad que vamos a dejarle un nivel de brujo, sí. Tenéis razón, ¿eh? Tenéis razón, ¿eh? Ahí estamos. Vale. Eh, trucos. ¿Se los puedo quitar los trucos? Ah, pero en algún momento. Me imagino. Ah, los tienes, que, los tienes que decidir, ¿no? Infernal. El señor feérico. Ah, vale, esto era lo mismo, ¿no? Ah, no, no, no. Claro, si yo no había utilizado. No, espérate. Me estoy rayando. Subclase infernal. ¿Pero y lo del pacto de... Lo de las espadas y todo el rollo? Bueno, vamos a dejarlo como él era El que era, infernal Eso es luego, ah, vale Es a nivel 3, ah, vale, vale Tenía infernal porque es de mizora, vale Lo dejo infernal, ¿no? Vale eh, vale, y de conjuros. Bueno, pues yo qué sé, como me obligan a poner conjuros y tal, porque no le puedo dar así, ¿no? Supongo. No puedo, vale. Pues le voy a poner lo que me parezca menos tal, ¿no? Vamos a ponerle... O también por lo le puedo dejar con los que venía. No, pero no voy a ponerlo. Vamos a poner el impacto certero. Aunque no lo voy a utilizar, ¿no? Pongo uno cualquiera, vale. Y amistad, ¿vale? O oh, mira, amistad y guardia de cuchillas Y aquí vamos a darle a orden imperiosa Y la armadura esta, por ejemplo ¿Esta armadura os parece un, un conjuro de infernales? Porque estaba guay, a mí me molaba esto, eh Protección contra el bien y el mal. Esto está bien, ¿no? Esto es Lore. ¿eh? Pues el dibujito de la esquina no tiene pinta. Lore acurate. ¿eh? <laughs> lore acurate totalmente. Represión infernal, por ejemplo, no, claro. Vale, le ponemos estos dos. Sí, está bien. Ok, Características, vale. Claro, las características aquí vamos a movérselo a fuerza. Vale, él es humano, por lo tanto tiene lo de los dos de estos, ¿no? Algunos vienen ya con la clase de brujo. Vale, vale. Entonces, vamos a ponerle. Claro, lo que pasa que no sé. ¿Qué era lo importante en Paladines, ¿eh, gente? Las características para Paladín: Fuerza y constitución, eso, ¿no? Lo hacemos así. Súbete sabiduría y fuerza. Ah, sabiduría. Tiene que tener fuerza y carisma. ¿Carisma por qué? Fuerza, carisma y constitución. Ah, vale, es carisma. Fuerza, sabiduría, carisma y constitución. Sí, hombre, todo, ¿no? ¿Qué tipo de paladín será? Yo creo que el de la luz, ¿no? Bueno, es que la verdad es que los tres tienen cosas guay, pero el de venganza es demasiado, ¿no? Fuerza principal, su actitud mágica es carisma. Vale, carisma es para el daño de los hechizos de castigo. Vale, o sea, no es sabiduría, ¿no? Van por carisma también. Brujo más paladín. Es de los combos más rotos. Ah, vale, vale. Van por carisma, vale, vale, guay. Vale, para así también se queda el lore de que él es un tío carismático, ¿no? Vale, está bien, está bien. O sea que en verdad se lo pongo antes en carisma que en constitución y le subo algo en la constitución a 12 o algo así, ¿no? Se lo podemos poner esto en 17. Con armadura pesada no llevas destreza, ¿verdad, gente? O sea, la destreza no, no te afecta a nada, ¿no? Podemos dejarlo en 8, ¿no? Sí, es verdad, es verdad que te sale aquí esto mar marcado. Pero claro, esto es como brujo, ¿no? Para la iniciativa y ya, ¿no? Tampoco tan bajo, ¿por qué? ¿Solo por la iniciativa? No depende tanto del carisma. 16 fuerza, 16 carisma, puede estar bien. Para que sean pares y 14 constitución. Um... Carisma, fuerza, constitución. Y le quito a lo mejor. Le quito la inteligencia. Dame los bonos de fuerza y carisma es que el uso recomendado me lo va a poner como brujo tío le estamos poniéndolo como como baladín así lo veo perfecto vale <laughs> competencia con habilidades también lo puedes cambiar no vale vale un momento vamos a pensar también aquí los dos que queremos eh, va a ser paladín, ¿no? Bueno, no es que pueda. Poner. Ah, vamos a ponerlo en religión, vale, porque está muy influenciado por por este hombre. <laughs> Conocimiento arcano no le pega, ¿no? Oye, ¿Por qué no puedo quitar esto ahora? Engaño, intimidación. Le metemos intimidación también. Persuasión e intimidación. Persuasión no lo tengo, ¿no? Persu o sea, persuasión ya lo tengo, ¿no? Quiero decir. Sí, intimidación, tal. Intimidación y religión suelo usar los palas, ¿vale? Perfecto. Pues venga, vamos a ponerlo así, me gusta. Vale, pues vamos a ir probando así. Vale, y ahora tiene ya para subir nivel, ¿no? Ahora es discípulo de Jeremiah, efectivamente. Full monaguillo. Vale. Y ahora ya le damos directamente aquí, ¿no? Hacemos respect a Pala. Eso es, eso es. Vale, paladín. Acciones. O sea, este paladín lo voy a llevar... ¿Cuál es la gran diferencia entre los tres, gente? Inflige daño radiante a cualquiera que lo impaste con un ataque cuerpo a cuerpo. Con arma o los de un aliado infligen 3 de daño radiante adicional y pueden marear a los enemigos durante un turno. Acción de clase. Carga de canalizar juramento. Lee el lore de cada uno. Es como que los tres... A ver, este es como más agresivo, pero sigue siendo... Has abandonado tu propia pureza. Pero no quiero que abandone la pureza, ¿no? Para enmendar lo que está mal y hacer justicia contra aquellos que han cometido... No, pero esto no es nada cristiano, en verdad, ¿no? Vale, no. Esto es más justiciero, ¿no? Vale, entre el de entrega y el de los antiguos. Cumpliendo con la imagen ideal de caballero, de brillante armadura, actúas con honor y virtud. Para proteger a los débiles y luchar por el bien mayor. Pero esto es lo mismo, esto también sería un poco más justiciero y sí que atacaría en verdad el más benevolente y tal es este, ¿no? El de los antiguos, ¿no? Venganza para vengarse de Minzora, de Mizora mola, ¿no? Pero como que no le pega mucho al personaje. Lucha del lado de la luz en la batalla cómica contra la oscuridad, con el fin de conservar la santidad de la vida y la belleza de la naturaleza, ¿no? Uf, le pega a este el que más, ¿no? Al lore que yo quiero. Mediante sus actos de bondad, aviva la luz de la esperanza de los rincones más hombres de desconsuelo. Protege la luz. Preserva tu propia luz. Tienes que ser el juramento, ¿vale? Mira el rasgo de su clase. Esto, ¿no? Que es importante para el roleo. Se rigen por los siguientes principios: Avivan. Aviva la luz. Mediante tus actos de bondad, aviva la luz de la esperanza en los rincones más sombríos del desconsuelo. Bien. Protege la luz. Allá donde florezca el amor, enfréntate a la maldad que cercenaría su tallo. Preserva tu propia luz. Busca el deleite en la cultura y las pequeñas alegrías para mantener viva la luz en tu propio corazón. Me mola a ti. Compasión, valor. Entra en acción sin temor. Y deber. Es más, sí, me pega más por este. Siendo influenciado por el otro, por Jeremiah. Fútbol curativo. Cura 6 a todos los aliados cerca, cercanos a ti. Y más el siguiente turno. Esto se utiliza en... Hostia, buenísimo, ¿no? Bien, 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 vale. Ok, aceptamos. Ten en cuenta que, por ejemplo, ir en contra de Tifflin jode ese juramento. Ya. Yeah. Will tiene pinta de justiciero. Si yo le doy a cancelar ahora me lo resetea. Sí. Ah no, ya me ha subido el nivel. Brujo 1, Paladín 1. Rompe juramento. Este es el mejor lore, pero el peor por esta habilidades, ¿no? <laughs> Pero bueno, queda igual, que, que el juego es ¿el juego fácil. Bueno, no sé, a mi modo de honor, no, pero hay mil formas de hacer las cosas. Puedes abusar de muchas movidas, ¿no? Ah, mire, y aquí tú ya decides, ¿no? Claro Vale Salvo aumentada, rasgos de tal Vale Acciones Castigo divino Daño de arma, no sé qué Guay, guay Tener un paladín me imagino que para todos los que sean no muertos y eso va a ser la polla, ¿no? Eh... Vale Y hay que utilizar acción una Conjuro ¿Pero qué cojones? Estilo de combate, adopta un estilo de lucha particular como tu especialidad, defensa, duelo, combate con armas a dos manos o protección. Cuando llevas escudo impone desventaja. ¿Vale? Esto es para ir más ofensivo. Un arma cuerpo a cuerpo que no sea a dos manos. Universal tiene una mano y la otra la tienes libre. Puedes llevar un escudo en la mano libre y seguir obteniendo su bonificación. ¿Vale? Más uno tu clase de mientras lleves armadura. Me gusta o protección o duelo, tío. Esto es para ver con qué arma lo llevarás ya. Lo de protección me mola, aunque todavía no tengo ningún escudo super guay. Pero André, ¿no te mola el tema de romper juramentos a alguien que tenía un pacto con un diablo? Ya es verdad, ¿eh? Es verdad, romper el juramento, ¿no? Defensa es lo que más rentaría Solo un punto más de clase de armadura Duelo para ir rollo toque ya Que no le pega tanto Voy a ir a protección, creo ¿eh? Tienes que estar a metro y medio Ya, 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 entiendo Impones desventaja a cualquier A cualquier ataque Contra uno de tus aliados Si estás A metro y medio menos Defensa no. Ah, vale, no Ni de coña, Andrés Si Jeremiah ve a Will Usando magia de rompejuramento Sí que lo remata Ah, vale Que son magias oscuras y tal ¿No? Entonces no Entonces no Claro Pues venga Vamos a darle la protección Sí Yo creo que voy a ir a la protección Ah, y aquí te sale esto Vale Wow, pues hay muchas movidas aquí, ¿no? Con duelo puede llevar espada larga y escudo también. Ya, tío. Y lo que te da es más dos de bonificador al daño, ¿no? Hombre, que también está bien, ¿no? Pero al daño, claro. Uf. Lo voy a utilizar más, ¿creéis? Con duelo no puede llevar escudo, sí, pone que sí. Puede llevar un escudo en la mano libre y seguirá teniendo su bonificación. ¿Creéis entonces que es mejor? Es perfecto para los castigos divinos. Lo que no podrá usar son escudos pesados. ¿Por qué? O puede que sí. <laughs> no le pega mucho a Will. Venga, vale. podemos vamos a ir con duelo. Eh, vale. Y orden imperiosa. Ya la tenía, ¿no? Ah, vale. Claro, es que precisamente aquí, cu aquí cuenta los que ya conoces también por brujo, ¿no? Supongo. Por eso lo de la protección contra el bien y el mal y tal. ¿no? Escudo de fe. Protege a una criatura de los ataques. Aumenta su clase y tal. Vale. Bendición. Hombre, la bendición puede ser interesante. Se supone que a mí me va a costar mucho pegarme, ¿no? Por el tema de tener un CA tan alto ahora, ¿no? ¿Puede estar bien la bendición? Heroísmo. Eso también de concentración. Otorga a un objetivo o a ti mismo una inmunidad que os impide quedar asustados. Y obtenéis 5 puntos de golpe temporales por turno. ¡Hostia! Esto es solo de paladín solo, pero si hay algunos que aprende el brujo. Ah, vale, 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 ok. ¿Se acumulan? Supongo que sí, ¿no? ¿O no? Ah, pues a lo mejor no, no sé. Curar heridas. Castigo abrasador. Lo prende en llamas, ¿vale? Y dura 10 turnos. Está guay esto, en verdad. Y además se hace por... Ah, no, acción y acción adicional. Ambas cosas, ¿no? Castigo atronador. Empuja a tu objetivo 3 metros con la posibilidad de derribarlo. Uf, me mola también. Tus ataques con armas infligen 1,4 de daño radiante de daño adicional. Pero eso también es... tiene muchas cosas de concentración. Castigo está genial, ¿no? Y castigo furioso, psíquico. Puede asustar al objetivo. Además no podrá moverse. Metemos el atronador. Que puede estar muy guay. No tiene concentración el resto, sí. Ah, el resto sí, es verdad. Es verdad. Vale, pues le vamos a poner ese castigo. Voy a meterle creo que las curas, o sea, a curar heridas. Me va a venir bien. Sobre todo cuando saque a la monje de ahí. Al clérigo, perdón. A la monje. ¿eh? Joder, todo de concentración. La madre que me parió. Ya, esto la verdad es que es bastante malo, pero bueno. Va a a un enemigo a atacarte solo a ti. Y le impones desventaja si ataca a otro objetivo. Como que le impone. Ah, vale. Entonces no lo obligas. Solo que si ataca a otros tiene desventaja, ¿no? Duelo forzado. Pondré la bendición por si me hace falta en algún momento. Y heroísmo. Por si la utilizo. Os parece bien así. Estos. Sí, me llaman. Son las que más me llaman, ¿no? A ver, vamos a volver a subir, ¿eh? Voy a atacarte con desventaja. Y obligas a atacar... No, a ti no, no. A ti que creo que no. A Atacárselo a ti le impone desventaja si ataca a otro objetivo. ¿no? Vale. vale. Conjuros de juramento. Este es el último nivel que tengo ya, ¿no? Vale. La magia divina que fluye en tu interior impide que la enfermedad te afecte. Vale, acción irá de la naturaleza. Apresas a un enemigo, no puede moverse. Joder, las tiradas de ataque contra él tienen ventaja, mientras que sus tiradas de ataque y tiradas de salvación de tienen desventaja. Uff, tocho, ¿no? ¿Pero esto es 100% de seguridad? Expulsar infieles, criaturas féricas in e infernales cercanas. Se ven obligadas a huir y no pueden acercarse a ti. Anda, ahora ya podemos hablar con los animales Hostia, guay Conjuro de juramento, bien, bien Ah, pero te gasta acción de todas formas Pero bueno, no pasa nada Está guay Y golpe abrasador apresador Perdón, a distancia Ah, vale, como este, ¿no? Vale Que pueden... Eh, ah, que pueden enmarañar, ¿eh? No es seguro, ¿no? Ok, vale Vale y lo no tiene hasta el descanso largo. O sea que GG. Vale, vale, vale. Guay, 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 guay. Muy bien. A ver, yo tengo alguna armadura pesada para él. No sé si me habré guardado algo por aquí. ¿Qué haces? Coño. Ojalá encuentre un escudo más motivante. La verdad que tenemos los escudos más... Se ha hecho paladín ahora el, este hombre. ¿eh? Podrá Mira, puede utilizar las arolas estas. ¿eh? El objetivo es de superar una tirada de salvación de carisma. Subirá la estado de perdición. Pues está bien llevar esto, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la foto? Esto me va a pasar en otra partida también, tío. Que se buguea y se pierde. Eh, no tenía entonces yo aquí armadura media. Claro, no compré ninguna pesada, tío. No compré ninguna pesada. Lo máximo que tengo en media. ¿no? Hombre, esta le pega que no vea, ¿no? Esta le pega mucho. ¿Y esto qué era? Lo de hablar con los muertos, ¿no? Sí, esto se lo puede quedar como un resquicio de. de su pasado. de brujo, ¿no? Y de arma tenía esto, ¿no? Y el arma está bien también. Lo que pasa es que es más pavardo, ¿no? Pero está bien. ¡Qué guapa la arma, tú! Ahora habla con animales y con muertos. ¿Podrá hablar con animales muertos? <laughs> o vete de compra, ve que encuentras por los vendedores que has visto ya. Ya, totalmente, tío. Eso es lo que me haría falta, ¿eh? De infligir, tal. Vale, los guantes de poder esto. ¿Teníamos alguna otra cosa? Es que no hay ninguno que sea de. Pesado de esto, ¿no? Esto es armadura media también. También. Vamos a poner alguno de estos, ¿no? Impulsividad. Yelmo de castigo. Con uno de tus conjuros de castigo. ¿Pero qué era esto de castigo, tío? Obtienes un número de puntos de golpe temporal equivalente a tu modificador de carisma. Hostia, esto le viene bien a él, ¿no? ¿Para que lo pienso? ¿Le he llegado a poner a esta algo? ¿Le voy poner eso, no? ¿Cómo es esto? Con lo que venía ella. ¿no? Tu magia de castigo de pala. O sea, pues de puta madre, ¿no? O sea, le viene bien, ¿no? Vale. A ver. Vamos a curarnos y a salir de aquí. ¿Pasará algo más ahora? 107, por la putísima cara. ¿Habrá alguno que me dé justo 3? Que me da Tox y si pone 81, tío. Uno que me dé 3. 5, tal, 4. Mira, 3. Ah, pero claro, pero pone todas las patas. Hostia, tío, es que tienes que separar esto, si no, no. Qué sistema más raro, ¿no? ¿Esto cuánto es? 6. 6. Todo esto es 6. ¿no? Y eso te lo puede equipar como arma. Puta rayada, tío. ¿Me ¿No hay ninguno que dé justo 3? Qué sistema más raro, ¿cómo lo han hecho? Lo puedes separar aquí directamente. Ah, también. Mira, ¿habrá alguno de uno? Joder. Eh, A ver, lo puedes separar aquí. O sea, clic derecho, dividir. Ah, madre mía. Y no te lo sabe hacer esto el juego. ¿Y dónde está? Lo he dividido y qué, dónde sale. I don't understand Ah, ahora sí Por tener la manzana separada Ah ¿Y por qué ahora hay más manzanas? Vale Nada más ¿no? Ya, me hubiera, Me molaría tener un De eso, tío Hostia, ahora lo que le pega Es la espada esa Que me han dado antes ¿No? En verdad También Míralo el tío ¡Dios! Completamente paladín, ¿eh? Espada de la justicia, esta era, ¿no? La verdad que le pega, ¿eh? Uff. Qué guapo, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Madre mía, cómo ha cambiado Will. Reforme. Activa el castigo divino en las reacciones. Hostia, no voy a mirar ahora todo lo que tenemos aquí. Tenemos lo de brujo. Ay, y como. Espacio de conjuro. Ah, vale, ahora tenemos de conjuro y de conjuro de brujo que también lo utiliza, ¿no? Pero claro, el, el espacio de brujo no lo deberíamos utilizar. <laughs> eh, y carga de imponer, ¿vale? Y carga también de juramento, canalizar juramento. Wow, tenemos un montón de movidas ahora. ¿eh? Vale. Tenemos 14 de constitución, 16 de carisma, vale, guay, guay. Solo puedes usar armas a una mano para el bono, ya, ya, ya lo sé. Sí, sí, habría que ponerse siempre el escudo. No, pero pega. A ver, que este escudo es una chustilla. Ah, vale, que esta es solo a dos manos, vale, entiendo. Vale, vale. A ver, lo de la protección, pues la verdad que hubiera estado guay ponerlo, ¿no? Pero claro, de concentración igualmente. ¿no? Solo 17, ¿eh? es que claro, hasta que no me ponga una armadura más buena y tal. Bueno. Vale. Entonces vamos a ponernos esto. Por ahora. Ahí estamos. Por eso hace tanto daño. Mira la reacción en la casa. Sí, pero ahora, ¿ahora lo, lo sigo teniendo. Ah, sí. Castigo divino en crítico. Castigo divino. Preguntar, ¿no? O sea, esto significa preguntar, ¿no? Ah, no. Si no le doy, no pregunta, ¿no? Pues esto sí quiero que pregunte siempre, ¿no? Ah, uh, que se incrementa ¿eh? cuando atacas a infernales o muertos vivientes. Ah, vale, vale. Vale, vale, entiendo. Entiendo, entiendo. Perfecto, perfecto. Ah, mira, tengo un hechizador que no he puesto aquí, es verdad. Favor divino. Ah, vale, sí. Claro, que ahora sigo pudiendo, pudiendo meter alguna cosa más. ¿eh? Me Metemos esto por si necesitas fuego en algún momento. Yo no sé. Que fuese. Daño radiante de daño adicional. Claro, esto. ¿Activará también esto? Cuando quien porta este objeto inflige daño radiante. Hostia, esto puede ser la polla, ¿no? Porque si cada ataque mío normal mete daño radiante, proquearía esto todo el rato, ¿no? Activaría esto, ¿no? Ah, bueno, pero esto no es que haga daño ni nada. Esto era simplemente lo de que tiene... La duración se reduce en dos cada vez que la entidad ataca. Vale. No, tampoco me interesa que cada turno haga esto. ¿no? Bueno, aunque si le di a distintas criaturas y tal, pues está guapo, ¿eh? Y yo tú guapo. Me acabamos de hacer un caballero de la luz. Esto chulo, ¿eh? Tenemos que hacer que, que Gale de alguna forma también se haga sagrado, ¿eh? Para que los... Ya te digo, que yo quería hacer el equipo capillita, tío. En algún momento oh tenemos que cambiar algo de él. También le meter un respect y no sé qué puedo hacer, la verdad. No sé cómo podemos hacerlo. Está muy bien. Ah, castigo abrazador, perdón, que me estoy diciendo lo de abrazador, es verdad. A ver. A ver. Lo único que le pega al mago es el rogue. Te renta porque le vas a probabilidad de golpe al enemigo ya. Más dados, más mola. La túnica que hago, la dejo aquí. Y Es que la quiero reventar también por lore, la verdad. Pero no me deja romperla, ¿no? Porque qué no lo que voy no se ve? No sé, tío. Falta ese mago. No me deja romperlo, tío. Me toca los cojones. Tírala a un río. Si no la quieres vender. Ya, bueno, la voy a dejar aquí. No sé si aquí se quedará cuando vuelva, la verdad. Vale, pues ya está. Mucho ya me ha ayudado, tal. Nos podemos pirar, ¿no? Se me he rayado, digo, ¿qué pasa? Vale, muy bien. Pues entro, lo voy a dejar por aquí hoy, ¿vale? Que tenemos un montón de oro, ¿eh? Vamos, si ya esta niña fuera también, se fuera al camino de la luz, wow, sería perfecto, tío. Y Gale, pues bueno, es simplemente un tío arcano, ¿no? En plan, ya te digo, estaría chulo. Es que no hay un mago que esté. Lo más cercano es un mago, como lo llevo, ¿no? A, a la abjuración, ¿no? A la protección y tal, aunque es verdad que lo estoy utilizando muy ofensivo, ¿no? Es que tampoco he visto hasta ahora muchos hechizos de abjuración, ¿no? Esto se podía ver por aquí, por algún lado, ¿no? Aquí, ¿no? Vale, no me cuentan los que tengo dentro en la mochila. Y la sombra que proyecta Shadow Heart. Lo bueno del castigo divino es que solo gastas el hueco si el golpe acierta, entonces no desperdicias hueco, ya, 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 ya entiendo. Podrías intentar llevar a la Excel al cristianismo También También, lo que pasa es que como, digamos, es más alienígena, ¿no? O sea, más una raza no terrícola Bueno, a ver, que en realidad los elfos y tal tampoco, ¿no? pero Pues eso, mañana seguimos, ¿vale? No sé si me habré dejado muchas más Zonas así... Bueno, aunque yo fuera de cámara lo que haré será explorar, ¿vale? Yo ya estaré explorando y tal, pero lo más principal Ahora mismo, ¿qué diríais que es lo más principal? Para no hacerlo fuera de cámara ¿Qué es lo más principal que tengo? Me imagino que el campamento. Bueno, lo mejor campamento. Busca a los líderes. Busca Halsing. Claro, lo de Halsing, ¿no? Quizás esto es lo más eh, principal, ¿no? De hecho, me aparece así muy rodeado, ¿no? El campamento Goblin, vale, perfecto. Pues eso lo evitaré, ¿vale? Tiene pinta que. Que lo que estoy viendo de mapa, bueno, a, por aquí el pantano, el campamento. Y esta zona de aquí es lo que me queda del mapa. Todo esto es el primer acto, ¿no? Y a lo mejor ya cuando hagamos esas cosillas y tal se acaba el primer acto. O todavía queda bastante del primer acto. Ah. El pantano también está guay para directo, ¿vale? Pues entonces tampoco iré por el pantano, ¿vale? Un 50%, o sea, más o menos lo que llevo, ¿no? Lo que llevo el doble. Ah, vale, vale, perfecto. Pues vale, pues ya miraré yo lo que voy lo que voy haciendo por ahí, ¿vale? Ok, vamos a guardar. Tiro, ¿cómo me está gustando el juego, eh. La verdad que está muy guay, tío. Pasa que me estoy reando mucho y me está costando lo de seguir el rol, eh. Uf. Yo, o sea, yo lo dije al principio en cuanto empecé, tío, que digo, verás tú que como me encierre mucho en el rol, el juego no me va a dar todas las posibilidades que quiero, tío. En plan. Y es lo que decís vosotros, yo también me preocupaba. Digo, verás tú que al final voy a tener que matarlos a todos. Si soy fiel al rol del personaje, porque va a ser en plan. Este con demonio, el otro que quiere matar no sé quién, el otro que le gusta robar, ¿sabes? Es en plan, yo. Ya, estaba a tiempo de cambiar el rol y hacerlo más Dungeon and Dragon friendly. Tengo que pensar un. Una evolución de personaje, como habéis dicho. Desarrollo de personaje que, que exactamente vaya un poco, un poco a algo. Más friendly con el mundo Dragon y mazmorra, sí. Me voy a quitar el, el modo sub, tío. Ahí va. Llegarás al final del juego tú solo, ya, tío. Por eso, por eso. Sí que tengo que pensar algo que se haga... Lo, lo has expresado muy bien. Algo más... Más friendly con el propio mundo del juego, ¿no? Eres el primero en rolear de Cristiano. Sí. Es porque Jeremiah tiene el grupo secuestrado. Le, te plantas siempre... En su posición, pero no tienes en cuenta la de los demás. Ya, pero porque es el, el prota, ¿no? Plan, un poco el que los lidera, ¿no? Él ha elegido juntarse con ellos porque con, confía en ellos, ¿no? Si fuera fiel al rol, el momento que te metieron en el gusano ya está mancillado. El Arakiri se acabó la run. <ríe> <ríe> ah. <ríe> Y se arrepienta de lo de Carla y sé menos prejuicioso. Ya podemos intentar la idea de que el, la muerte de Carla le haya cambiado, ¿no? Le haya abierto un poco la, los ojos, ¿no? Y en plan vea ya los Tiflins de una manera diferente, ¿no? Ha tenido una conversación con, con jeremiah o sea, con perdón con Will y le haya dicho, no, mira es que los Tiflins no son realmente demonios, ¿sabes? Grande Nico. Jeremiah le ha dado el perdón a Will Will se vuelve paladín Esto es amor, rolito el bueno oh, tío. No quieres spoilear. Pero los personajes Pueden evolucionar mucho Si les das tiempo Y consigues que confíen en ti ¿Vale? ¿Vale? Empezar una run Como creo que lo católico Como primer run Es bastante complicado Decidir también es complicado decidir también, piensa que al final tú también lo necesitas para ayudarte a encontrar una cura, ya, ya, ya. Ya. O sea, a mí me gustaría lo que pasa eh, que el personaje no se agüe, no se quede en un... en un lo que haría André, o lo queréis vosotros, o, o en romper la cuarta pared e, e ir haciendo en el juego cosas para ver contenido, ¿entendéis? Quiero que no caigamos en eso. Rollo, hostia... Los Drow son un poco de puta, pero quiero ver qué tienen aquí montado. Vale, pues ahora me voy con los y también les voy a ayudar y al final ayudas a todo el mundo, robas a todo el mundo y como que se, sabes, ¿no? Se queda más más aguayillo, más poco, con poca esencia de un personaje y de cómo pensaría el personaje, ¿no? Y para ello ha tenido que morir Carla. Al conocer a los Tifrin del pueblo puedes intentar salvarlo. Si a alguien se le ocurre una continuación del lore y todo el rollo, ¿vale? Por hacer algo, como habéis dicho, más... Más friendly con... con este universo. Me lo podéis mandar correo, ¿eh? Que yo lo leo y... Porque a lo mejor me quedo sin ideas, tío. A ver, algo se me ocurrirá. Eh, a ver. Que los Tiflins le recuerden a los murcianos de aquí. <laughs> oh, tío. Ah, tío. -ah. Ha sido muy bueno con Will y no tanto con Astarion, pero mola mucho. Si ¿Sí cre creéis que los que no sois suscriptores, los que no podéis hablar, ¿he sido demasiado benevolente con Will? A yo lo he pensado mucho, ¿eh? lo he pensado. Y creo que en verdad... Era lo que tenía que hacer, o sea, creo que darle una oportunidad y tal de redimirse está ahí. Porque es humano, porque no sabemos realmente por qué hizo el pacto, ¿sabes? Y ya lo conozco, y ya lo conocía más. No era como ese primer juicio que tengo de una ser de Carla, que no la conozco de nadie, que solo veo ahí un demonio. Porque Jeremía no distingue entre demonios y, y Tiflin. Él ve un ser que parece venido del inframundo y ya está, ¿no? Entonces, ese prejuicio, ¿no? Eso no lo tienes con Will. ¿no? Estábamos castigados. Los fles no tienen ni más donde. Ni Y la de Astarion, más que por quererme morder, era por la impresión de que era un puto vampiro, ¿sabes? Estamos hablando de un sacerdote que viene de la Tierra, viene de Cáceres. Tú imagínate que de repente hay un. Tú imagínate que uno de tus amigos, que el Yanni de repente me dice, nah, soy un vampiro. O sea, en plan, y, y yo soy <laughs> y yo soy un sacerdote, en plan. Joder, tío. Bueno, y te he puesto el Yanni que lo conozco de toda la vida y le tengo amor y aprecio. Pero alguien que acabe de conocer, que lleve un par de días con él y de repente es un vampiro, coño, ¿sabes? Los vampiros están malvistos en todos lados. Pero, por ejemplo, yo en la partida esa, que ahora ya no sé si voy a estar siguiendo, me hice una partida en la que me hizo un enano, hijo de putísima cabrón. Y él, por ejemplo, se va a aprovechar de todo el mundo. Un vampiro, a mí me la pela. Mientras que tú no me hagas daño, tú conmigo. A robarle a la gente, a vasallarlo, ¿sabes? Una demonio, perfecto. ¿Que quieres que me vaya contigo al lado oscuro y que rece a una diosa de la oscuridad? Yo lo hago. Eh, Shadowheart. Y luego lo follamos. Y luego, ¿sabes? En plan, otro. Otro olor completamente distinto, ¿no? Más de ser aprovechado y todo el rollo, ¿no? Más pícaro, más. ¿Sabes lo que te digo, no? Pero precisamente este quería. <laughs> Parece eso <un> tan chacho. <laughs> con Will has compartido más. Ah, vale, quería decir que quedé con Yanni. Primero haces que se redime de sus pecados por, por estar con demonio y luego lo matas. Luego, luego al final del juego podemos hacer ahí un giro dramático tocho. ¿eh? A mí me sabe mal jugar así, pero literalmente me siento mal. Literalmente me siento mal siendo mala gente. Que sí, que sí, el otro día yo en esa partida, estabais, ¿no? Cuando lo expliqué, ¿no? En plan, le cogí a la, a la chica esta que toca en la UZ, ahí en la arboleda esa. Le cogí el laúd, tío. Le dije que cantaba de puta pena. Que se estaban yendo las ardillas. Los animales no podían escucharla. Alfira, ahí estamos. Y le cogí el laúd y se lo estrellé contra el suelo. Lo reventé. Le dije que era una gilipollas. Se puso a llorar. Hermano, no vea, ¿eh? Fue súper heavy, ¿eh? A mí me... Eso sí que me dio pecha de pena, ¿eh? Me quedé loquísimo. Pero claro, que ni siquiera... Es que no hay dos opciones en el juego. Yo con Jeremiah estoy intentando ser súper buena gente con todo el mundo... Humanos, demás, y muy racista con las razas del infierno, o lo que él cree que es del infierno. Y con el enano estoy siendo súper hijo de puta, un, bri un bandido cabrón, aprovechado, arrogante y todo el rollo. Pero es que hay muchos más caminos por medio, jugar con otras razas. Ah, tío, es que no sé por qué, pero en estos juegos, como hay muchas razas y todo el rollo, el tema de ser racista te da mucho rol, la verdad. Por ejemplo, ¿sabes? Como ser muy cerrado a tu gente, proteger a tu gente, ir en contra de los demás, ¿sabes? Rollo con los Drow. Me molaría hacer un roll y empezar con un Drow. Y sentirte como fin al underdark este. Y a lo mejor, yo qué sé, pero en un momento dado decir, nah, pero ahora reniego de mi gente. Porque no me siento draw, ¿sabes? Siempre el. Que el elemento de unión sean las razas y eso en estos mundos eh, está guay, ¿sabes? Draw de Lolf. Por eso soy racista y RL, por el rol. <laughs> ah, tío. ¿Y qué tan viable es que a pesar de su fe, Jeremiah caiga en el pecado? Eso también se puede hacer. Lo que pasa es que ahora mismo lo veo muy, muy pronto, ¿no? Pero mmm, tarde, pues podría ser, tío. A ver, a ver qué me deja el juego hacer, tío. A ver qué me deja el juego. Es que me molaría mucho jugar con fuego, ¿sabes? rollo que alguien se insinúe que tú digas venga voy a ver no sé qué y luego te, te sientas mal se me dé la opción de no no te lo piensas dos veces y te vas para atrás sabes y que siempre podamos jugar ahí con el estar tentado sabes más que el todo el rato que sea así no sí no sabes pero claro hay cosas ya que son técnicas del juego no que, o sea que es mecánico no de lo que me deje el juego hacer o no Ser drogo cambia un montón la historia y las reacciones de los NPCs, ¿sí, no? Porque no les cae bien a nadie, ¿no? <laughs> El pecado será ser amizora leyendo sus subtítulos. ¿Te imaginas? Sería la host... Por ejemplo, si a amizora me la puedo follar, es un pedazo de mmm, de opción para Jeremaya. Sería increíble, ¿eh? Sería la hipocresía llevada al maximísimo exponente, tío. O sea, le haces a Will que se cambie de, de esto, le echas un broncón, te pone, matas a Carla, vas contra todos los demonios. Y ahora, a la Mizora, te la cepillas. Sería increíble. ¿eh? Y, y a lo mejor, yo qué sé, tío, que te. Yo qué sé, que pierdas tu alma por hacer eso o algo así. ¿eh? Sería increíble. ¿eh? Pero claro, no sé ya, es lo que te digo, no sé qué opciones me va a dar el juego. Como me puedo follar a, a Mizora, lo que sé, ¿eh? con Jeremiah, ¿eh? porque le pega mucho, en plan. Le pega en el sentido de eso, de. de de, de, de cero a héroe, ¿no? <laughs> Sería un plot twist guapísimo, sí, tío. Sí, tío. Te con Mizora y Rafael, ¿eh? ¿Te imaginas? No, estás spoileando tu propio rol. Ya, es verdad, no tengo que hacer esto, ¿no? nada borra eso. O sea, ya iré bien ya iré Es que hay cosas que no puedo pensar porque no sé lo que va a pasar en el juego, ¿sabes? No sé qué opciones me va a dar el juego, está claro. ¿sabes? Ya, es un rol complicado porque todos los personajes tienen grises. Técnicamente debería matar a todos tus compañeros y crearte a tu gusto. Contratando mercenarios Claro, pero los mercenarios No tienen historia ¿no? Spoilers Ya no veré los directos Con la misma ilusión oh, tío. Vale, gente Pues Me voy a pirar, ¿vale? Mañana nos vemos, tío Casi las 5 de la tarde Y cada vez como más tarde Nos vemos mañana a las 11 otra vez Y seguimos con esto Voy a dar las gracias A Different Por los cuatro meses A ah, Yatsenura, muchas gracias por el. Mira, todos los Prime nuevos, tío. Eh, Yatsenura, Axel Sun, El Tito Raspa, Profe Ángel, muchas gracias a todos por los Primes, todos bienvenidos. Nueva Peñita. Doctor Miki, muchas gracias por los 20 mesazos. Scary Terror, Kotoko, también los Prime, bienvenidos. Puchero Somalí, muchas gracias por el tier 1, bienvenido Pucherito. Javi La Peira, muchas gracias por los 7 mesazos, Cobaltrol por esos cuatro meses de Elisa, muchas gracias Elisa por el tier 1, bienvenida también, muchas gracias por el apoyo eh, Supi, Furripuji, muchas gracias por los Primes, Milapaz, mil gracias por los 15 mesazos, yo creo que te habré dicho, ¿no? Porque esto pone que fue ya hace 3 horas. En fin, mil gracias, muchísimas gracias a todo el mundo. Nos vemos mañana, gente. Mañana seguimos con la historia de Jeren Maya y sus amigos católicos. ¡Ay,